Comenzando en vivo y en directo, como lo puedes ver, prepárese, que le vamos a traer todos los partidos de la Liga Mexicana, list de la bandera, prepare la botana, traemos el ambiente de la cancha y de la grada, Zona Food, el canal que se los narra. Suscríbete y entérate de todo lo relevante que el fútbol llega a tener. Es para usted que apoya al Ciel, los colores de su equipo, gritándole olé. Ven y con el compadre, con el amigo, el deporte más hermoso nos hace más unidos. Desde mi México querido, agradecemos el apoyo y todo su cariño. De corazón, narramos los partidos. Uno, dos, tres, probando. Zona Food está comenzando en vivo y en directo, como lo puedes ver, prepárese, que le vamos a traer todos los partidos de la Liga Mexicana, list de la bandera, prepare la botana, traemos el ambiente de la cancha y de la grada, Zona Food, el canal que se los narra. Suscríbete y entérate de todo lo relevante. ¿Qué tal, amigos de Zona Food? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos a un partido más de la Liga MX, en esta ocasión desde la cancha del Estadio Hidalgo, jornada 15 del fútbol mexicano. Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a los Tuzos del Pachuca, partido de vital importancia en busca de los boletos a la liguilla del fútbol mexicano. Si bien es cierto, los dos en este momento están en zona de clasificación, pues de perder, de dejar puntos en el camino el día de hoy, se puede complicar un poco, sobre todo para el Guadalajara, que está más abajo en la tabla. Pachuca, si bien es cierto, Almada ha dicho que le va a dar prioridad a la CONCACAF. Esa es la encomienda que tiene el grupo Pachuca, lo que piensa Almada. Ya platicaremos también la otra postura de parte del presidente, que como ves, Armando Martínez, el que también habló el día de ayer, para ver si pues, van por el doblete, van por la Liga, van por la CONCA. Del otro lado, el Guadalajara se quedó eliminado muy temprano de la CONCACAF, así que todas sus cartas tienen que estar puestas en este torneo. Y bueno, hoy es una oportunidad importante, aunque el historial nos dirá que el Guadalajara sufre normalmente en esta cancha, que a Guadalajara no le va bien desde hace muchos años en la casa de los Tuzos del Pachuca. Así que quédese con nosotros para que disfrute este partido aquí a través de Zona Food con la transmisión que usted ya conoce. Yo soy Eddie Rodríguez, el día de hoy acompañado por Emanuel Alcántar. ¿Cómo andas, Emanuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos empieza a sintonizar, que poco a poco se está uniendo a la transmisión. Pues Eddie, un partido de fútbol entre dos equipos que dentro, si nos vamos realmente a la tabla, están muy parejos, ¿eh? Sí. 3 puntos de diferencia es lo que separan a estos dos. Uno tratando de meterse a liguilla directa, el otro tratando de mantenerse en play-in, el caso del Guadalajara. Pero ya hablando de lo que ha sido este torneo, los dos han tenido altas y bajas, ¿eh? Sobre todo en los últimos tiempos el equipo Tuzo, porque es lógico, es un plantel más reducido y por ende tiene que costear 2 torneos, tanto con CACAF, donde ya se metió a semifinales y va contra el América, y del otro lado el torneo de liga, donde ha tenido muy buenos arranques el equipo de Pachuca, pero en las últimas jornadas le ha costado un mundo prácticamente en liga. Liga, 2 victorias y 3 derrotas de sus últimos 5 encuentros en Liga MX. Entonces, sobre todo las 3 últimas derrotas han sido contra rivales, quitando el caso de Querétaro, la verdad, sí. Han sido San Luis prácticamente en una de ellas, y la otra fue contra Toluca. Entonces han sido rivales, quitando Toluca también, pero contra San Luis son 3 puntos que ahorita te vendrían bastante bien en el tema general. Sí, te vendrían muy bien. Y bueno, también Pachuca, recordemos que en alguna parte del torneo estuvo peleando el liderato general de la competencia, pero bueno, fue cayendo peldaños. Y dice Almada, pues, que están enfocados en la Liga de Campeones de CONCACAF. Hay un partido difícil contra las Águilas del América, todavía por fecha y hora por definir, pero será en una semana y media. El 23 o 24 de abril se juega la ida en el Azteca, y la vuelta se juega el 30 o el 1 de mayo aquí en la cancha del Estadio Hidalgo. Más allá de la dificultad que tiene ese partido para los Tuzos del Pachuca, pues está lo que tiene a favor Pachuca, que es no va a viajar.
O sea, uh-huh. en realidad son 2 horas por mucho de Pachuca a la Ciudad de México, a diferencia de Monterrey, que tiene que viajar hasta Ohio para enfrentar a Columbus, y es un viaje un poco más desgastante, te consume más tiempo. Así que, pues bueno, ahí está el tema para los Tuzos del Pachuca. Pero volvemos a lo mismo, hoy es importante que lo ganen. Si se quieren enfocar en la Conca, creo que hoy lo puede ganar, puede afianzarse y después irla mareando con el equipo alterno, tal vez jornada 16 y jornada 17. Por ejemplo, la próxima semana enfrentan a Santos, que es un equipo que ya está eliminado de la competencia, y creo que ahí sí pudieras mandar un equipo alterno. Sí, aunque pues realmente equipo alterno, el problema es que lo decíamos en la transmisión que estuvimos con Armando en el partido del Pachuca contra Herediano, mínimo lo que va a tratar de mantener es el tema defensivo, que es una de las posibilidades donde no tiene muchos hombres con cual se la pueda jugar. Está el caso de Micolta, está el caso de Cabral, que de hecho regresa hoy, sí. Regresa después de aquella molestia que salió contra el partido de Tigres. También tienes a Barreto, pero de ahí en más no tienes otros hombres por los cuales puedas estar mareando en el tema defensivo. El tema de medio campo, yo creo que ahí sí está bastante cubierto el equipo de Pachuca, si bien no con tantos hombres de renombre, pero el caso de Alexei Domínguez está haciendo bastante bien, Alan Bautista está jugando muy bien, también Pedraza está alternando muy bien con Nicolta. Entonces yo creo que de medio campo para arriba el equipo de Pachuca sí tiene hombres, volvemos, no son nombres, pero sí tiene hombres que pueden, sí, jugar bastante bien. El problema va a ser el tema defensivo, porque también hay que recordar que Pachuca, así como anota goles, también recibe muchos goles. Entonces esas son el tipo de situaciones que vas a tener, sobre todo llegando a la recta final del torneo y también a la postre que tiene semifinales y final de CONCACAF. Sí, se viene un cierre de torneo pesado para el cuadro de los Tuzos del Pachuca, pero tiene la ventaja, como tú dices, tal vez no tiene nombres, pero tiene muchos hombres para cubrir este plantel o tener ese doble plantel, muchos de ellos jóvenes, que eso también te puede ayudar para el desgaste de los dos torneos, que igual pues nada más ya vendría a ser ese tema de las semifinales, posteriormente pues bueno, ya enfocarse en la liguilla y una hipotética final de Conca que se jugaría el 2 de junio, si era un mes y medio se estaría jugando la posible final en cancha neutral, que ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, será en los Estados Unidos donde se juegue esa gran final de CONCACAF. Del lado de Guadalajara, pues bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara vienen de sacar triunfos importantes, de buscar, de intentar, de pelear. Y ahí está, ¿no?, el cuadro de Guadalajara que se vuelve a meter a la zona de clasificación. Semanas atrás estaba fuera de, pero hoy, pues las malas noticias, ¿no? No está el tema de Javier el Chicharito Hernández. Es baja Javier Chicharito Hernández. Apenas se reencontró con el gol, ¿no?, la semana pasada, después de 14 años de no meter gol con las Chivas. Lo hace, gana Guadalajara sufriendo contra el, sí, Puebla, porque en el cierre de partido Puebla pues ahí encontró por dónde, fue hacia el frente y tal vez si agregaban 5 minutos más pudo haber empatado el partido. Pero bueno, ahí lo que se destacaba era que Javier Hernández se reconcilia con el gol, que estaba ya en su punto y resulta que está lesionado una vez más, ¿no? Javier Hernández no hizo el viaje a la Bella Airosa, se quedó en Guadalajara. Hace un par de horas posteó a través de sus redes sociales, pues bueno, ahí algo disculpándose con la afición, diciendo que hoy lo tocaba apoyar desde la televisión. Y pues la gente también comienza a sospechar, comienza a hablar de que esto ya huele raro, Emanuel, de que esto, ¿por qué Javier Hernández nada más juega en casa? ¿Por qué no juega de visitante? No fue a Monterrey tampoco en el triunfo de Chivas allá sorpresivo. No viajó hoy a Pachuca. No viajó a los Estados Unidos cuando jugaron contra el Atlas. Entonces, pues, ya no sabemos qué pasa. Si es capricho, si verdaderamente está lesionado, porque se le vio bien, ¿no?, en el, sí, partido contra el Puebla. Sí, sobre todo una cara diferente. Y es que son el tipo de cualidades que al menos varios aficionados de Chivas esperarían que haría Javier Hernández. No, muchos decían, es que va a ser ese delantero matón. La realidad es que Javier ya no tiene la edad para ser un delantero del todo matón, pero sí te da una cualidad que le hace falta bastante a Chivas, y es jalarte marcas con el tema de los centrales. Hay que recordar ese pase que le da Cowell arrancando justamente, sí, el partido contra Puebla. Jala por completo la marca, le cede bastante bien al México estadounidense, que define de mala forma, pero es ese tipo de acciones las que te da Javier Hernández. Ahora,
La realidad es que, como bien dice Cedi, solo ha jugado un partido de visitante, ¿eh? Y fue cuando perdió Chivas contra el Cruz Azul. De ahí en más, sí, no ha viajado. Se habló que un tema por logística, con recordar que Javier Hernández tiene equipo de la Kingsley Américas, se hablaba también de que por eso no quería hacer viaje, pero la realidad es que tampoco ha ido a la Ciudad de México a las transmisiones. Entonces, yo creo que es más que nada un tema de lesión, porque la lesión que presenta Javier Hernández y por la cual no estará hoy, es más que nada por una molestia muscular que resintió a lo largo de la semana. Y muchos dicen, es que es una molestia que ya viene acarreando. No, cuando no viajó a Estados Unidos fue por un tema de la rodilla. Sí. De hecho, lo cuidaron bastante porque pensaban que iba a volver a recaer. Y hay que recordar que también otro jugador, que ahí te estaremos adelantando quién es, regresa a la convocatoria por un tema igual muscular. Entonces, no veo tan descabellado el tema de que sea un tema muscular. ¿Por qué? Porque ya van varios jugadores de Chivas a lo largo de la temporada que se han estado perdiendo varios partidos por este mismo tema. Pavel Pérez lo hizo varias semanas. El mismo, sí, José Castillo lo estuvo haciendo. Hasta por algunos momentos no hizo viaje con Brizuela y Kay Cowell en su momento. Entonces, yo sí creo que es más que nada por un tema muscular, y ahí habrá que ver cómo es que se está llevando el tema físico dentro de las instalaciones de Verde Valle. Y en el partido contra Monterrey no viaja por un tema gastrointestinal, si mal no estoy, ¿no? Que le habían caído mal las tortas ahogadas y por ahí no hizo el viaje Javier Hernández Balcázar. En realidad pesará su ausencia el día de hoy, más allá de si está, no está o de que esté lesionado, pesa la ausencia el día de hoy del Chicharito en el terreno de juego. ¿O no debería? Porque hay gente también, Manuel, que dice que es muy injusto, por ejemplo, en el partido contra Puebla, que metan a Javier Hernández de titular cuando piensan a lo mejor que Ricardo Marín lo ha hecho mejor, ¿no?, en los partidos pasados. Yo te pregunto, ¿pesa la ausencia o el hecho de que esté Marín todavía en el Guadalajara puede nivelar o incluso ser mejor para Chivas con Ricardo Marín como centro delantero? Yo creo que pesa, pero por el momento reciente. Javier Hernández volvió a anotar después de 14 años que no lo hizo con el equipo de Guadalajara. El momento anímico que estaba pasando el grupo, porque era uno de los temas que la afición ya se estaba empezando a desesperar con el mexicano. La verdad es que Marín ha hecho las cosas bien, también, sí, hay que decirlo, en la medida y de las cualidades que tiene Marín, ha hecho bien las cosas, porque contra Monterrey él solo prácticamente se fabrica el espacio para que caiga el gol que sentenció el partido. Pero la realidad es que mucha gente sigue queriendo que Marín sea ese centro delantero matón, y Marín no es un centro delantero matón, es un tipo que te pelea, que te disputa todos los balones, pero no tiene ese porcentaje de efectividad como lo tendría en dado caso un Javier Hernández. Entonces, es por eso que la gente sí creo que pesa un en el momento la ausencia de Chicharito. Sin embargo, yo creo que ahorita en este momento Chivas sí puede empezar a demostrar lo que ha venido haciendo también, porque hay que recordar que Javier Hernández pues no estuvo al principio de temporada por el tema de la lesión. Entonces, no es un tema del cual Chivas pueda agarrarse y decir, es que necesitamos a Javier. La realidad es que no, porque en los primeros sacaste puntos muy importantes. Hay, sí, que recordar la cancha de que le ganaron al Toluca sin Javier Hernández. Entonces, son situaciones que uno dice, ok, ¿puede Chivas llevarlo sin la ausencia de Chicharito? Yo creo que Javier Hernández, yo veo estos partidos de Javier como una pretemporada, ¿no? A mí, sí, me parece que el verdadero nivel que le pueda aportar el Chicharito al Guadalajara será la siguiente temporada. Esta viene de una lesión de 8 meses y aún así ya te aportó un gol, ya te aportó ciertas cosas, pero creo que a Javier lo vas a tener a punto para la siguiente temporada, ¿no? Ya lo que te pueda dar en estos partidos o en estos días puede ser ganancia, ¿no? Ahorita seguiremos hablando de eso. Invitarlo a usted a que se siga reportando aquí con nosotros, a que nos regale un me gusta en esta transmisión. Vamos por los primeros 200 likes. Estamos arrancando desde la cancha del Estadio Hidalgo. Pachuca, Chivas, Chivas, Pachuca. Buen partido. En algún momento lo quisieron bautizar como el clásico del pueblo o lo quisieron vender como un clásico por allá del 2006, 2007, fue cuando, pues sobre todo había una cierta rivalidad entre Jesús Martínez y el caso de don Jorge Vergara, que en paz descanse. Tenían esa rivalidad, eran buenas épocas para Chivas. El Guadalajara, recordemos que venía de perder la final con Pumas, después de ganar la final contra Toluca, mientras que Pachuca venía de un buen arranque del milenio, en donde le había ganado a Tigres en 2 ocasiones, donde le había ganado a Cruz Azul. Después, en el 2006, recordemos que Pachuca gana la Sudamericana.
uno de los máximos o el mayor título a nivel de clubes. Es el mayor, el mayor. Estuvo cerca Tigres del Mundial de Clubes. Sí. De ganarlo, pero no lo ganó. Pero no lo ganó. Entonces, el Pachuca ha tenido ese, el más, el título más importante, ¿no? Que es este torneo sudamericano. Y bueno, en esos entonces se hablaba, ¿no? De que el clásico del pueblo, las canteras, pues los dos son de las mejores canteras, tanto la de Chivas como la de Pachuca. Y lo quisieron vender así. Nunca pegó. Luego hubo por ahí una polémica también. Bueno, era una, fue la semifinal del 2007, si mal no estoy, cuando el Cóndor Calero, también en paz descanse, el famoso tiro de esquina. Pero no es gol de Calero, termina por serlo Aquivaldo Mosquera, el gol. Pero esas eliminatorias luego juegan, creo que una final de era de no Conca. ¿No? ¿Para la Conca? No me acuerdo bien, ahí que la gente nos diga. Yo me acuerdo que era la semifinal. No me acuerdo si fue la semifinal de la Liga, que es después cuando Pachuca juega contra el América. Uh-huh. Ahorita lo voy a buscar porque también recuerdo una final que gana en penales Pachuca. Creo que esa sí fue de Conca. De Conca. Ahorita te lo voy a revisar. Fue el 5 de mayo del 2021. Sí, ha de haber sido repechaje. Ah, sí, mira. Pachuca Chivas se ve en la cara en repechaje. Exactamente. Sí. Fue el repechaje de ese mismo torneo donde Pachuca le gana al América a la final. Uh-huh. Yo pensaba que eran semis, pero no tienes toda la razón. Fue el repechaje, Emanuel. Sí, fue justamente ese repechaje. Porque de hecho Chivas llegaba con la intención de buscar, pues, volver a repetir la hazaña que venía haciendo en el 2006. Sí. Y es justamente, porque de hecho, creo que si no me equivoco, el partido de ida lo gana el Guadalajara. Y en la última jugada prácticamente del primer tiempo, el Cóndor Calero, ya después con la magia de las ediciones y de las repeticiones, nos dimos cuenta que fue Aquivaldo Mosquera, mete el empate y si no me equivoco, Pachuca pasa por goles de visitante. Creo que sí. Fue por tema de goles de visitante. Y así es como elimina ese Chivas que venía con esa intención de volver a repetir el campeonato. Y que una semana atrás habían perdido en penales la final de Liga de Campeones de CONCACAF. De 2007. Ahí es donde esa final fue en abril y ese repechaje fue la siguiente semana, el 5 de mayo. Entonces ahí era donde se empezaba a calentar el que si sí era un clásico o no era un clásico. Pero bien le dice, Chivas buscaba el bicampeonato. Sí. En torneos cortos, porque venía de ganarle a Toluca, pues bueno, así las cosas, dice por acá Ileana, ¡vamos Chivas! José Nieves, saludos, dice, es como si fuera Rayados con Santos, nos pregunta este partido, no sé, yo creo que, a ver, creo que son, también pudiera ser el clásico de los dos equipos más añejos del fútbol mexicano, que eso también se lo están peleando mucho, porque, por ejemplo, Guadalajara fue fundado el 8 de mayo de 1906. Uh-huh. 1906 fue fundado el equipo de Chivas. Pero ya existía Pachuca. Pachuca es fundado en 1901. Es fundado el equipo de Pachuca. Entonces, hoy en día en la historia, profesionalmente, son los dos clubes más añejos del fútbol mexicano. Ya más tarde, 10 años más tarde, se fundaron algunos otros como el América, el Atlas y el Atlante se fundan en 1916, 10 años después. 1917 se funda el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que son los equipos más longevos. Ya los Pumas, los Tigres, los Monterrey, esos ya son de los 40, de los 50 y otros hasta los 60, como es el caso de algunos otros. Pero esto sí. Pero hay un equipo que muchos no conocen, pero que ese es el que verdaderamente es el fundador, que es el Albinegros de Orizaba, que ese se funda en 1899. 1899, dos años antes que Pachuca. Tiene lógica, digo, para buscarle históricamente un papel que diga así se fundó, pues va a ser difícil. Pero tiene lógica, ¿no? Si el fútbol lo inventaron los ingleses y llega por los ingleses, pues tiene lógica que primero entró por el puerto de Veracruz y que primero pasaron por Orizaba antes de llegar a Pachuca. Uh-huh. Tiene algo de lógica, pero pues está ahí el tema. Recordemos que también, por ejemplo, Chivas está fundado por franceses, por belgas también. Son los fundadores del anterior Club Unión, ¿no? Se llamaba así el equipo Unión. Dice también por acá Víctor Gabriel que la mafia del Pachuca iba a ganar. Saludos para Roger Oseguera. Ese arriba las Chivas. Eduardo López también, como siempre. Mateo Alejandro Sauceda, saludos. Luis Alberto Partido y gana Pachuca. Vamos Chivas, si se puede. Ganan las Chivas 2-1, nos dice Estrada.
También por acá Giovanni, saludos, Prisciliano, al buen Roll Tower, saludos, gracias por seguir aquí con nosotros en esta, la transmisión de Zona Foot. Regálenos un me gusta, vamos por esos 200 likes, vamos por esos 200 me gusta en esta, la transmisión de Zona Foot. Y vamos adelantando las alineaciones, si les parece, para la gente que madrugó, vamos adelantando las alineaciones que ya están confirmadas. Así se van a plantar esta tarde acá en la cancha muy calurosa, cancha del estadio Huracán. El equipo de Chivas salta con la siguiente oncena el día de hoy. En la portería, el Tala, Raúl Rangel. Línea de cuatro en el fondo. Alan Mozo Rodríguez por lateral de la derecha. José Castillo, el ex de Pachuca, por la lateral de la izquierda. Gilberto el Chiquete Orozco y Gilberto el Tiva Sepúlveda en la zona defensiva. Hasta ahí no hay novedades. Uh-huh. Así seguimos igual. Adelante viene la duda. Plantamos una especie de media cancha con cinco elementos, donde está Gutiérrez Galaviz, que aparentemente jugaría como una especie de cinco. Fernando el Nene Beltrán. Roberto Carlos el Piojo Alvarado jugando por la media cancha, como interior. La Chata Pavel Pérez por izquierda. Isaac el Conejito Brizuela por la derecha. Y en la punta solitario aparece Ricardo Marín. Así es como planta Fernando Gago el equipo para medirse a los Tuzos del Pachuca. Sí, realmente, bueno, quitando el caso de Castillo y de Guti, que hay que decirlo, no habían jugado antes con el equipo de Chivas. Guti estuvo en el 2017, que fue una de las últimas victorias que tuvo Chivas aquí en el Estadio Hidalgo, pero jugando para uh-huh. Pachuca. Hoy regresa a su casa, pero ahora vistiendo la camiseta rojiblanca de José Castillo, que se integra como refuerzo. Son las dos novedades, pero también hay que recordar el Piojo Alvarado. Piojo Alvarado ha estado jugando bastante bien dentro del esquema que Fernando Gago ha mandado, jugando hasta por momentos como un tipo enganche atrás del centro delantero y distribuyendo muy bien los balones para los hombres por las bandas, y que también tiene muy buen disparo de larga distancia. Hay que recordar que el gol del Puebla lo hace justamente por el medio, aprovechando un pase que hace bastante bien varios jugadores de Chivas. La novedad para mí es el caso de que regresa Pavel Pérez de nuevo por esa banda izquierda. Se decantó más Fernando Gago. Recordar que en las primeras jornadas optó por el joven, el número 6 del conjunto tapatío, en vez de Kay Cowell. Yo creo que más que nada lo hace para tener un hombre más dinámico por el tema del costado izquierdo, entendiendo que por la banda derecha, también de aquel lado del grupo de Pachuca, tienes un hombre muy bueno que es Idrissi. Sí. Entonces va a cubrir bastante ese tema de las salidas que pueda tener el marroquí. Que ya dijo, bueno, aquí está la alineación de Chivas, tal, pues la repasamos más adelante. Ya dijo Armando Martínez, precisamente, que no tiene ninguna oferta formal por Idrissi. Ya dijo, no es cierto que Tigres, no es cierto que Rayados, no hay ninguna oferta formal. Eso me parece obvio, porque uh-huh. no estamos en mercado de transferencias. No puede haber una oferta formal si el mercado de transferencias está cerrado. Pero es claro que hay acercamientos. Eso es claro. Así que hay que ver de a cuánto le va a sacar Pachuca a Idrissi, porque además ya tienen a otro también marroquí en la lista. Ya tienen a otro ahí para poderlo fichar. Así que, pues bueno, será interesante. Vamos a ver la alineación de Pachuca. Chivas, como lo vimos ahí en pantalla, trae cinco canteranos. Rangel, Orozco, Sepúlveda, Nene Beltrán y la Chata Pavel Pérez. Son los cinco canteranos. Marín es canterano del América, Cone es del Toluca, Alvarado es de Pachuca, es de Grupo Pachuca, Guti es de Grupo Pachuca, Mozo es de Pumas y Castillo es de Grupo Pachuca. Así que tiene tres de los de enfrente. Tres de enfrente. Así se planta el equipo del Viejo Almada para este partido. En la portería, el de Tecomán Colima, Carlos Moreno. Línea de cuatro, Jorge Berlanga, aparentemente como lateral por la derecha. Gustavo Daniel Cabral y Norman Andrés Micolta, la pareja de centrales. La Cotorra, Brian Alonso González, por la lateral de la izquierda. Adelante, Pedro Pedraza y Nelson de Osa. El chiquito Eric Sánchez, fungiendo como la especie de 10. El primo Jesús Hernández, por la lateral de la derecha o por el carril derecho. Osuma Idrissi, el marroquí, por la izquierda. Y en la punta, el goleador del torneo, el venezolano José Salomón Rondón.
son los 11 que manda el viejo Almada. Sí hay algunas rotaciones, sí hay algunas variantes respecto al equipo titular que normalmente tiene este cuadro de los Tuzos del Pachuca. Sí, sobre todo el tema de, primero empezando con el tema de los centrales, recordar que a media semana estuvo jugando Micolta y el Chicho Barreto, hoy en dado caso recuperada en su totalidad Cabral, va de titular, entendiendo que esta es la dupla central que tiene el equipo de Pachuca y que Cabral también es el capitán y referente de este conjunto hidalguense. En el medio campo no va, pues, como lo venía haciendo Elías Montiel, que es un chavo muy dinámico, se va por dos hombres de experiencia, el caso de Pedraza y de Olza, y también Chiquito Sánchez, que prácticamente ha sido el motor de este equipo hidalguense, entendiendo que por momentos puede fungir hasta como un doble punta, ayudando a Salomón Rondón a la presión alta por el tema de las salidas, y Osama Idrissi, que prácticamente ha sido la revelación de este torneo, junto al Primo Sánchez, que es bastante dinámico por los costados. Sí, ahí por ejemplo también faltaría Emiliano Rodríguez, ¿no? Que es el otro elemento que venía jugando constantemente, la Chofis que está de baja, Chofis. No va a jugar la Chofis López, que entró contra Herediano, ¿no? Y le cambió la cara un partido que estaba trabado 0-0, uh-huh. Y la Chofis en la primera de cambio mete el gol. No está el Chaca Rodríguez ni René López, que son los dos laterales por derecha que tiene normalmente el viejo Almada. Por eso es que la duda es de que juegue Berlanga, a no ser que cambien a línea de 5, lo cual no veo lógico, pero es una de las posibilidades que tiene Grupo Pachuca, que tiene en cancha 6 canteranos de los hidalguenses. Carlos Moreno, Berlanga, La Cotorra, Pedraza, Chiquito Sánchez y el Primo Hernández. Son los 6 canteranos que tiene, el resto pues son extranjeros, ¿no? Cabral argentino, Micolta ecuatoriano, De Osa colombiano, Idrissi marroquí y Rondón venezolano. Así que todos los mexicanos que tiene Pachuca en cancha, todos son formados en sus fuerzas básicas. Pues bien lo habíamos dicho, que prácticamente Pachuca se ha convertido en una de las canteras más que ha dado bastante fruto, ya sea para la selección mexicana, como también el tema de jugadores exportados, el caso de Irving Lozano, el caso del mismo Guti, que tuvo su paso por PSV Eindhoven, también el mismo caso de este Luis Chávez, que prácticamente ahorita está jugando en Rusia. Sánchez, que también se espera que al final de esta temporada, si le llega una buena oferta, pueda salir al mercado extranjero. Entonces te habla de que Pachuca en el tema de juveniles viene haciendo las cosas bastante bien, muy adelantado a varios otros equipos que han tratado, pero les ha costado bastante, sobre todo que sus jugadores se consoliden en el primer equipo, y eso es algo que se le conoce bastante a Almada, que apuesta bastante por los jóvenes y que le ha dado muy buenos resultados. Dice por acá Eddie, yo creo que los canteranos de Pachuca están mejor formados que los de Santos. Bueno, los de Santos yo creo que sí, uh-huh. Acá el tema es directamente con los de Chivas, que ahí sí creo que han sido dos de las mejores canteras. Saludos, dice Romeo, saludos a una fútbol que gana el campeón América. Stephanie, saludos desde Ciudad Juárez, también por acá, vamos Chivas, saludos desde Idaho, vamos Chivas, nos dice Agustín García, también saludos. El Killer Marín nos dice, ¿qué pasa con JJ Macías? Hoy regresa la convocatoria, ¿no, Emanuel? JJ, ante la ausencia de Javier Hernández. Sí, regresa justamente Macías, bien lo platicábamos, era una de las novedades que tenía para este torneo, y sobre todo para este partido. Pero ¿cuál es el problema? A ver, vamos dialogando esto. El tema es que a Fernando Gago no le gusta cómo juega Macías, porque él es, bien lo ha dicho en varias conferencias, él es alguien que quiere que hasta sus centros delanteros tengan capacidad de recuperación de balón, y eso es algo que para su forma de ver el fútbol no lo tiene Macías, es más un referente de área. Ojo, varios partidos se le ha visto que trata y que se ha vuelto más participativo con el equipo, pero no le gusta Fernando Gago. De hecho, entre semana también se estuvo hablando de que León tuvo acercamientos con Chivas para ver si podían ver una compra de este Macías. Recordar que también ya tuvo su paso por el conjunto León y que ha sido de lo mejor que ha tenido con el conjunto en primera división. Estuvo 40 partidos en el préstamo de un año, se metió a una final del fútbol mexicano, mete 19 goles y aporta con dos asistencias. ¿Qué fue lo que dijo Chivas? Macías sale como préstamo y León y Grupo Pachuca sobre todo estaban buscando el tema de una compra para poder ya quedarse con el mexicano. La realidad es que Macías no ha regresado del todo bien después de la lesión que tuvo, que lo alejó de las canchas más de un año, pero la directiva está consciente de que este torneo
no va a ser el de Macías. Hay que apostar para el que sigue y tratar de que en la confianza anímica el jugador se recupere. Y lo mejor es ver si en este partido contra Pachuca va a tener minutos el número 9 del conjunto de Chivas, porque le vendría bastante bien, entendiendo que pues necesita volver a ser ese delantero matón y que por algo llegó a ser el delantero mexicano mejor valorado por ahí del 2020 con casi 10 millones de euros. No tan solo, por lo menos tratar de que tenga una buena temporada para ver si lo puedes vender, ¿no? Por recuperarle mínimo algo, porque hace 4 años, Pachuca, perdón, sí, pues Grupo Pachuca con León te ofertaba pues casi 5 millones de dólares, pero fue cuando Chivas dijo, no, yo quiero 10. Uh-huh. Y lo prestaron a Getafe y no pasó absolutamente nada, y de ahí viene arrastrando las lesiones. Saludos por acá a la banda de Texcoco ahí en el Estado de México, para Mauricio Arellano, Tony Soto, saludos también, aguante Chivas, dice desde Cascabel, Brasil, nos dice el buen Arthur Enrique, ahí están los saludos. También por acá para Jiménez Torres, vamos Chivas, saludos a Juan Miguel Mares, saludos. A ver, vamos a platicar ahora también dentro de lo que dijo Armando Martínez, que es el Armando Martínez Patiño, hermano de Chucho Pachuco, que hay que recordar que Chucho o Jesús Martínez ya no está en Pachuca como tal. Es Chucho Pachuco es el equivalente a Alejandro Iraragorri, que es decir, es dueño de Pachuca y León y del Oviedo, pero tiene encargados en cada equipo. Así como su hijo está en León, aquí está su hermano, que es Armando Martínez. Entonces, pues bueno, se le preguntaron a media semana por ahí sobre el tema de Eric Sánchez, ¿no? Del chiquito, pero es un futbolista que ha estado destacando, que ha tenido minutos con la selección nacional, incluso es titular con la selección nacional. Y pues ya desde el mercado pasado se hablaba de la posibilidad de salir, se hablaba de que si lo buscaba Tigres, que si lo buscaba la América, ¿no? Sobre todo. Bueno, Armando Martínez, la directiva de Pachuca, dice que sí hay ofertas y que tiene un año y medio aguantando ofertas por Eric Sánchez, que todo mundo se quiere llevar a Eric Sánchez, pero que ellos quieren que gane algo todavía o que trascienda más, que eso es la CONCACAF. Quieren que se consagre y quieren ganar la CONCACAF de la mano de este futbolista, ¿no? De Eric Sánchez. Y también hablaba, hay ofertas de Europa, más allá de las que tiene aquí en México, hay ofertas de Europa. El caso concreto es del Feyenoord, donde juega Chaco Jiménez. El Feyenoord de la Liga de los Países Bajos está muy interesado también en llevarse al chiquito Sánchez. Y hasta ahí todo bien, y el América. Pero luego dijo, pese a que Eric Sánchez tiene el sueño de jugar en Europa, la realidad que hoy en día el América es el que lleva mano en el fichaje de este jugador. ¿Por qué? Porque Feyenoord pone en la mesa 4 millones de dólares por el fichaje de Eric Sánchez, mientras que el América nos da 6. Entonces, económicamente conviene más la oferta del América, así que si Feyenoord no ofrece más, muy probablemente, Manuel, la próxima temporada, ahora sí Eric Sánchez juegue con el equipo del América, tomando en cuenta que se habla de la salida de Fidalgo, que se habla de la salida de algunos elementos importantes. Y es que tocaste un tema muy interesante, Eddie, el caso de Fidalgo, que desde la temporada pasada ha estado igual que Chiquito Sánchez rumoreándose de que se va a ir del conjunto de América. Él dijo que no se iba a ir sin ser campeón con el América, ya fue campeón con el América. Ahora dice que no se va a ir a menos de que sea bicampeón con el equipo de América. Vamos a ver si es posible. Pero el América no echen saco en roto esa posibilidad de que puede llegar a un club europeo, porque él, Fidalgo, tiene el sueño de regresar a Europa. Recordar que él es canterano del Real Madrid y se lo puede llevar. ¿Cuáles son los hombres que tiene? Como uno ya lo platicaba, es el caso del Chiquito Sánchez, que ya lo tiene algo avanzado. Otro caso que tenían era el de Luis Chávez, pero está muy complicado que quiera regresar a México, entendiendo que le costó un mundo irse de Pachuca, tuvo que pagar hasta su cláusula para poder salir. Llegó a mencionarse que el Piojo Alvarado era una opción para llegar. ¿Se habla del Piojo Alvarado? Se llega como una opción, vamos a desmentir eso porque, número uno, no es la misma posición que tiene Fidalgo. Fidalgo es un medio de contención creativo o hasta por momentos de recuperación. Alvarado lo conocemos como un hombre que juega por la banda derecha o izquierda y que se está adaptando como un tipo enganche. Entonces, al equipo de América no le conviene porque en esa posición, sobre todo de enganche, tienes al 10, que es Diego Valdés. Entonces, no le conviene como tal al equipo de América, o sobre todo al equipo de Chivas. A Chivas yo creo que no le conviene porque la gente se le va a echar encima. Sí.
Ese es un hecho, porque es el que mejor viene haciendo las cosas con Chivas. Es el máximo asistidor hoy del conjunto de Rebaño Sagrado. Y al América no le conviene porque estás trayendo un jugador o vas a quitar una plaza, sobre todo de formado en México, para traer a alguien que no te va a servir en la posición. También se llegó a armar del tema de Orbelín Pineda, que de hecho se lo van a pelear los dos equipos, tanto Chivas como América. Pero todo va a depender del caso de Fidalgo. Si se va Fidalgo, se va a empezar a mover el América para traer a un hombre. Entre ellos, ya lo dijimos, Chiquito Sánchez, que también muchos habló de que el equipo de Pachuca había soltado una pequeña clausura que era para que equipos en México se lo llevaran en 12 millones. Sí. Vamos a ver si se respeta o no, porque el Chiquito Sánchez tiene el sueño de irse a jugar al fútbol europeo y todos los mexicanos o la mayoría quieren que se vaya, porque ha sido... yo creo que el mexicano que más ha trascendido, no solo en este torneo, sino en el último año futbolístico. Y bueno, a ver, en el tema de Orbelín Pineda, que ya lo mencionabas y que está en la órbita de las Chivas Rayadas del Guadalajara, no de hoy, sino desde hace ya un tiempo, incluso desde antes de que llegara Atenas, ¿no? Se hablaba que si el Toluca, se hablaba que las Chivas, pero el decidirse a Grecia, ¿no? Con Matías Almeida. Pues bueno, bien lo dices tú, tanto Chivas como América están interesados en traer el fichaje de Orbelín Pineda, en repatriarlo. Orbelín no lo ve con malos ojos el regresar a México y por qué no una segunda etapa con las Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿no? Después de esa etapa donde le va muy bien, donde es campeón de Liga, es campeón de la Conca también, con el cuadro rojiblanco, posteriormente se va a Cruz Azul, donde también logra ser campeón, con la máquina cementera. Y bueno, ahora con el Atenas. El tema con Orbelín Pineda es que Orbelín tiene contrato hasta el 2027. Es decir, le quedan 3 años más de contrato con el Atenas. Y pues supuestamente se hablaba de que el cuadro de Atenas lo tiene evaluado en 7.2 millones de dólares. Que es lo que tendría que pagar Chivas o América si quisieran a este jugador. Se habla también de que el interés preciso por llevárselo o por traerlo a México es de Fernando Hierro, ¿no? Que el proyecto ahí, que se había especulado también sobre Fernando Hierro si se iba con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya dijo que no, tiene un contrato también el cual debe de respetar con el Guadalajara, pero es Fernando Hierro en concreto quien está buscando la posibilidad de Manuel de que venga otra vez Orbelín Pineda a las Chivas del Guadalajara. Sí, sobre todo porque le vendría bastante bien a Chivas en el tema de tener a un hombre que ya conoce la institución de Chivas, como bien lo platicaba Cedi, estuvo en el 2016 al 2018, la realidad es que conoce bastante bien la institución, sabe lo que representa Chivas y que también ahí mismo en Atenas tiene un hombre que toda la afición lo quiere, que es el caso de Matías Almeida, sí, que no. Si yo creo que si le preguntan a Almeida, si Orbelín le preguntara, oye, ¿me voy a América o me voy a Chivas? Va a responder 100% seguro que te vayas y que te regreses a Chivas. El problema va a ser, como ya lo platicabas, esos 7.5 millones de dólares que Chivas, si bien ha estado ingresando muy buena cantidad de patrocinios, algo que se le ha criticado mucho a Mauri Vergara y sobre todo a Mauri Vergara es que no le ha querido inyectar dinero para traer tantos hombres o tantos refuerzos. Pero yo creo que sí le vendría bastante bien a Chivas Orbelín Pineda, entendiendo que también te puede jugar mucho por los costados y que también te explota bastante el medio campo. Y eso es algo que le está faltando ahorita a Chivas, porque tienes muchos hombres en medio campo, sí, pero no lo estás sabiendo acomodar o no te están destacando como quieres. Sí, tienes muchos jugadores, aunque algunos no en el mejor momento, ¿no? Uno de ellos es el Pocho Guzmán, que tiene problemas extracancha y que pues no ha podido estar. De por sí, cuando estaba, bueno, y sano, no podía estar, ¿no? Ahora tiene ahí problemas legales, ¿no? De paternidad y tiene algunas demandas por ahí de manutención, por lo cual está, pues hoy hablan que sus compañeros que no está del todo bien, ¿no? Emocionalmente, Chivas, pues bueno, trata de darle espacio, tratar de que solucione esto. Hablaba Hierro y hablaba Gago, ¿no? Gago. Que pues esperan que tenerlo al 100% una vez que él resuelva esta situación, ¿no? El caso de Víctor Guzmán, que también aquí fue campeón con los Tuzos del Pachuca. Sí, y que de hecho la institución lo quiere muchísimo. Las dos veces que estuvo aquí, recordar que ya estuvo a punto de fichar con Chivas, se cae por un tema de clenbuterol, de ahí tiene que regresar a Pachuca. Pero es un tema muy delicado, el tema de una demanda por manutención, y que uno como futbolista, por más que quiera estar al 100 con el equipo, tratar de ser ese referente, porque Pocho Guzmán es uno de los referentes en el medio campo del conjunto de Chivas, no ha podido estar al 100. Prácticamente en la primera parte del torneo,
en los últimos 10 partidos, porque hasta la jornada 10 se le veía un rendimiento decente. Vaya, llevaba seis goles y una asistencia. De hecho, hasta el momento es el máximo goleador de Chivas en este certamen. De ahí le ha ido bastante mal a la baja. No se ha encontrado con ninguno de sus compañeros. Se le nota, sobre todo, desconcentrado, desconectado por varios momentos de los partidos. Entonces, ese tipo de situaciones vamos a ver si es que puede hacerlo a un lado, si puede llevarlo de buena forma, pero la realidad es que es un tema muy complicado que yo creo que lo va a llevar todo lo que resta del certamen. Y bueno, otro que no es mediocampista, pero que también no está en el equipo, es Mateo Chávez, el famoso Tilón Chávez, que está cepillado por Fernando Gago. Lo que se pudo trascender fue que llegó tarde, ¿no?, a una charla técnica. A eso, a Fernando Gago no le pareció del todo correcto y desde ahí ya le pintaron la cruz y está borrado, ¿no? Y es por eso que José Castillo y Leonardo Sepúlveda han sido los que han estado jugando en esa posición. Sí, es que mira, hay que recordar una cosa, y es que Fernando Gago, una de las fortalezas que tiene es el tema de la disciplina dentro del vestidor. Hay que recordar que cuando estaba dirigiendo al mismo, ¿fue Racing o fue Boca? A Racing. Se cepilló a Edwin Cardona por el tema del peso, porque no quiso bajar de peso, porque no estaba al 100 anímicamente con el equipo, lo cepilló. Yo entiendo que sobre todo con el tema del Tiloncito hay que marcar la línea de principio, porque número uno, es el único lateral natural izquierdo que tienes. Fue por una de las apuestas que tuviste al arranque del certamen y que venía haciendo las cosas bien. Quitando el partido contra Toluca, estuvo dando muy buenos resultados. El problema es que este tipo de sanciones también le puede afectar negativamente al muchacho. Sí. Entendiendo que ya son varios partidos los que tiene el Tilón que no lo está considerando Gago. Yo creo, y estoy... mucha gente, no sé si me vaya a reventar o no, la verdad no sé. Pero yo creo que ya debería devolver Tiloncito, entendiendo que ya pasó ese tema de Castillo lo está haciendo bien. Es que lo está haciendo bastante bien. Hay que recordar ese partido contra Cruz Azul, que entra y cambia línea de 5 y prácticamente la banda izquierda de Chivas fue el motor de las salidas que tuvo. Hay que recordar cómo se agarró a Sendejas y sobre todo por momentos hasta a Brian Rodríguez en el partido contra América en el vuelta de CONCACAF. Sí. Entonces, sí entiendo a Gago y digo, ok, hay que llevarlo y no dejarle las riendas sueltas, pero también ya 3 o 4 partidos que son los que se ha perdido Chávez, yo creo que ya es momento de que vuelva, entendido que se le viene una parte complicada al torneo y no es lo mismo jugar en la sub-23 que jugar ya en primera división, sí, como lo venías haciendo. Sí, ahí está el tema, pues, para los que preguntaban. Saludos para Uriel Martínez, para Alexi Aguilar, para Alfredo Vázquez, dice todo Chicago, dice con la Chiva. Saludos hasta Michoacán, saludos también para acá Ileana Reyes, Matías si quiere a Chivas, Yanelsi Delgado, saludos también para saludos. Nick, ¿quién va a ganar hoy? Ustedes díganos ahí a través de los comentarios quién gana este partido. Ahorita vamos a dar un dato también de que Chivas no gana precisamente desde los tiempos de Almeida, ¿no? Acá en la casa de los Tuzos, pero también el viejo Almada dirigiendo a los Tuzos del Pachuca, pues no ha perdido contra las Chivas del Guadalajara. Sus 4 partidos que tiene ante las Chivas han sido en el Clausura 22, Pachuca 2, Chivas 1. En el Apertura 22, 0-0 en el Akron. En el Clausura 23, 1-1 aquí en el Hidalgo. Y en el Apertura 23, 0-0 en el Akron. Así que, pues bueno, el saldo de Almada, solamente de Almada, como director técnico de Pachuca, son 3 empates, 1 victoria, 0 derrotas contra las Chivas del Guadalajara, aquí o en Guadalajara, donde sea, pero el historial de Chivas va todavía más para atrás, ¿no? Sin poder ganar en esta cancha. Sí, le viene bien, lo platicábamos, desde la apertura 2017, o sea, el torneo después de que Chivas fue campeón de la mano de Matías Almeida, fue la última vez que el equipo de Chivas ganó. Aquella vez fue un 9 de septiembre del 2017, 3-1 aquí en la cancha del Estadio Hidalgo, anotaciones de Michael Pérez, de Javier Lachofis López y de Carlitos Fierro, descontó Franco Jara en aquel momento para el equipo de Pachuca, y nomás para decirte, Eddie, en ese partido todavía porteriaba el Conejo Pérez. Sí, cómo no. Todavía el Conejo Pérez. Estaba Kyosuke Honda practicando. Ah, cómo no, el japonés. Sí, también. Jugadorazo el japonés. Entonces, esa fue la última vez que a Chivas le pudo ganar al equipo de Pachuca aquí en la Bella y Rosa.
De ahí en más, todo se ha registrado, sobre todo empates, porque de los últimos 28 partidos que tiene Chivas jugando en el Hidalgo, son 11 victorias para Pachuca, 9 empates y 8 victorias para el equipo del Rebaño Sagrado. Es una cancha donde los dos están parejos, pero que en los últimos torneos Pachuca ha tomado mucha ventaja. Sí. Y recordar que aquella vez, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron aquí, fue un 1-1, el 11 de febrero del 2023, en aquel partido en el que al Pocho le dan un palco ahí en el Estadio Hidalgo. Ah, sí, le dan su homenaje, pues es que ganó dos copas, ¿no? Ganó dos ligas aquí, la del 22 y la del 2016 también, que le ganan a los Rayados del Monterrey allá en el Gigante de Acero. Es un jugador importante, canterano de las Chivas. Sí, aunque canterano de Chivas. Muchos pensaran que no, pero es canterano de las Chivas. Que Almeida corre, ¿no? Precisamente de los pecados. Guadalajara. Sí, sí, sí. De los pecados. Y que de hecho le mete el gol del campeonato, se lo mete a Monterrey. Sí, en el 92-43, minuto 92-43 segundos, ahí lo metió el Pocho con el Conejo Pérez, que había sido figura, ¿no? de ese partido, en uno de los tantos títulos que tiene este equipo hidalguense, de esos pues 7 títulos, ¿no? que tiene el cuadro de Pachuca. Dice por acá, Pachuca lo gana 3-2, Rob Tower, saludos, gracias por seguir con nosotros, saludos, Luis 4.0, también por acá, no, es a las 5 de la tarde, Luis, hoy hay triple cartelera. Ya en 8 minutos arranca este partido. A las 6 de la tarde arranca América Toluca y a las 8 el Clásico Regio. Son los 3 partidos de este sábado, estelares los 3, partidazos los 3 que tenemos el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar ahora de la tabla general, porque ya hablábamos ahí el tema de los antecedentes del historial. Pero la tabla general y por qué es tan importante el partido de esta tarde acá en la cancha de Pachuca Hidalgo. Pues ya lo decíamos, el Pachuca es el lugar 6 de la tabla con 25 puntos, mientras que el Guadalajara es el noveno con 22 puntos. A pesar de esos 3 espacios, pues bueno, hay una distancia muy corta, ¿no? Son rivales que, bien lo decía Manuel, si hoy gana el Guadalajara, se pone con la misma cantidad de puntos que Pachuca, pero tendría que golear Chivas hoy para poder superarlo en la diferencia de goles. De lo contrario, Chivas aspira a subir al séptimo lugar. Sigue estando en la zona de play-in, aunque gane. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ayer ganó Necaxa, que ya aseguró clasificación el Necaxa. Ya aseguró meterse a la fiesta grande. Así que, pues bueno, es el panorama de Chivas. Empatando Chivas, llega a 23 puntos. Momentáneamente estaría a la par de Querétaro, todavía en el noveno lugar, dependiendo por cuántos goles sea el empate, veríamos si sube o no a Querétaro. Pero ahí habría que ver ahora qué hace Pumas, porque si Pumas gana mañana a León, baja Chivas. Entonces Chivas pudiera ser décimo de la tabla general. No va a salir Chivas, por lo menos no empatando, ni perdiendo. Chivas duerme en zona de clasificación esta jornada, pero la puede comprometer si pierde, porque se quedaría con 22. Si mañana gana Pumas o León, lo va a superar, se enfrentan entre ellos. Si hay un ganador, lo van a superar. Si hay un empate, se le ponen los dos a un punto. Uh-huh. Entonces, se mete en una broncota Chivas si no logra sacar las 3 unidades. Vamos con Pachuca. Si Pachuca gana el día de hoy, llega a 28 puntos. Necesitaría golear a Chivas para aspirar al cuarto lugar, pero sí le ayuda a subir al quinto puesto, desplazando a Necaxa. El empate lo pone con 26 unidades, lo cual lo deja tirado de piedra de lo que haga Tigres más tarde en el Clásico. Si Tigres llega a ganar el Clásico, rebasaría a Pachuca, el cual bajaría al séptimo lugar, lo que significa salir de cuartos de final y entrar a zona de play-in. Si pierde Tuzos, volvemos a lo mismo, ¿no? Con un empate de Tigres en el Clásico, sacan a Pachuca de la zona de clasificación. Y pues también ahí veríamos la diferencia de goles, ¿no? Con Chivas, para ver qué tan bajo pudiera caer. Pero podríamos decir, Emanuel, que ganando Pachuca el día de hoy, amarra su clasificación y casi casi amarra también el jugar los cuartos de final. No sé, se podría ya olvidar de lo que es el play-in. Sí, sobre todo entendiendo que pues ya jugó el equipo de el Hidrocálido de Aguascalientes, el equipo del Necaxa, ya jugó ayer, ganó. Pero prácticamente con esto el equipo de Pachuca debería de ver cómo, bueno, tendría que ponerle mucha atención al Clásico Regio, pero se llegaría a seguir compitiendo en esa pelea, entendiendo que los dos partidos que se le viene no son tan difíciles, uno es contra Santos y otro es contra el conjunto cañonero del Mazatlán. Entonces son rivales que le viene bastante fácil al conjunto de
de Pachuca. El problema va a ser para Chivas. Chivas tiene una suerte porque prácticamente ayer el equipo de Querétaro perdió. Entonces, se queda a un punto de poder igualarlos. El problema es que la siguiente semana se enfrenta el equipo de Querétaro, sí, y se enfrenta el equipo de Chivas. Y después tienes el clásico tapatío. Entonces, yo creo que para las aspiraciones de Chivas debe de empezar a manejar muy bien los tiempos, entendiendo que este partido, al igual que el pasado, el antepasado que fue contra Monterrey, son de los partidos clave que vas a tener a lo largo del certamen para llegar con más comodidad al clásico y no tener que jugártela al tú por tú contra el Atlas en la última jornada. Sí, que no está tan difícil, ¿eh? Bueno, no está tan difícil, yo creo. Y creo que tampoco el de Querétaro. Ya vimos a Querétaro ayer contra el Mazatlán. Sí, pero fue por expulsión. A ver, Emanuel, a mí, sea como sea, Chivas para mí está obligado a ganarle a Mazatlán y al Atlas en las dos últimas jornadas. No sales de Guadalajara. Ajá. Se supone que también en el Jalisco son locales. Entonces, para mí tendría que ganar los dos partidos. Para mí Chivas hoy tiene 22 puntos, 22 más 6 son 28. No debería tener problema Guadalajara para calificarse. Yo lo veo así. Hoy sí es una prueba difícil, sí, es una prueba complicada, pero tiene un calendario muy a modo. A diferencia de los que están peleando la clasificación, por ejemplo, el equipo de Pumas va a jugar contra el América todavía la próxima semana en el Clásico Capitalino, ¿no? Entonces, yo creo que Guadalajara tendría que ser una catástrofe y que le pueda costar el puesto a Gago, uh-huh, si no clasifica ni a play-in, ¿eh? Si sí, no se mete ni a play-in, yo creo que le van a tener que dar las gracias a Fernando Gago. No, y fíjate que de hecho este Amaury Vergara no está muy contento, con Fernando Gago. Lo ha reiterado en muchas ocasiones de que acabando la temporada se le va a someter un análisis profundo lo que ha hecho Fernando Gago con este conjunto de Chivas y sobre todo a Hierro, para ver si va a poder continuar o no la siguiente temporada y qué mejor que tratar de meterse al play-in para tratar de afianzarse y ser un candidato al título. Pues bueno, invitarlo a usted a que nos siga regalando me gusta en esta transmisión. Saludos para Ismael, para Luis, para el robot amigable también por acá. Dice el Pachuca viene de un buen juego contra Tigres y Herediano. Se le puede más que complicar a mis Chivas, pero a ver qué pasa. Sí, recordemos que vienen de golear a Tigres, ¿no? Sí. La semana pasada los Tuzos del Pachuca, los dos vienen de ganar, así que va a estar bueno. Saludos desde Venezuela. Hoy marca Rondón, nos dice Ángel. Saludos, Rob Tower. Saludos para Raimundo también, que se va reportando con nosotros. Jessica también. Por acá Eduardo López, que sigue con nosotros. Vamos Chivas, nos dice la banda a través de los comentarios. Regálenos un me gusta, vamos por los 300 likes. Volvemos a checar las alineaciones. Así se plantan las Chivas Rayadas del Guadalajara, con el tal a Raúl Rangel en la portería, Alan Mozo Rodríguez por la atrás de la derecha, José Castillo Pérez por la atrás de la izquierda, Jesús Orozco Chiquete en la zona defensiva, con Gilberto Sepúlveda. Ahí el Tiba también encallado en la defensa central. Adelante, Eric Gutiérrez Galaviz, Fernando Beltrán Cruz y Roberto Carlos Alvarado. Por un lado Isaac Brizuela, por el otro la chata Pavel Pérez y en la punta Ricardo Marine. Es como se planta el día de hoy el Guadalajara para este partido ante los Tuzos del Pachuca. Vamos a ver justamente el tema de la recuperación de balón en el medio campo. Tanto Guti como Beltrán, que sean los dos hombres que puedan robar sobre todo y protagonizar el medio campo, entendiendo que es una de las fortalezas que está teniendo, sí, el equipo de Pachuca esta temporada. La banca de las Chivas del Guadalajara con Oscar Waley, el Pollo Briseño, Chapo Sánchez, Leonardo Sepúlveda, Pocho Guzmán, Charal Cisneros, Oso González, JJ Macías, Kay Cowell y Yael Padilla. Ya hablaremos al medio tiempo del Pollo y ese talismán, ¿no? Que fue para el Athletic Club de Bilbao la semana pasada, porque vaya que causó mucho, pero mucho revuelo. Alineación ahora de los Tuzos del Pachuca. El cuadro de casa se planta con Carlos Moreno en el arco, Berlanga por la lateral derecha, la Cotorra González por la lateral izquierda, Micolta y Cabral, la pareja de centrales, Pedro Pedraza y Nelson de Osa como doble recuperación, el Primo Hernández por derecha, Idrissi por izquierda, Chiquito Sánchez y Salomón Rondón en punta. Así es como se planta el cuadro hidalguense. La única novedad prácticamente en este parado es la incorporación de Berlanga, que no había sido tan constante en los últimos partidos, sobre todo entrando por lateral por derecha. Y también el tema del medio campo, vamos a ver que también se acopla la dupla entre Pedraza y Nelson de Osa, entendiendo que los dos son ya veteranos del fútbol. Vamos a ver cómo se pueden acoplar y ver qué tanto le pueden abastecer de balones tanto a Salomón Rondón como a Chiquito Sánchez. La banca de los Tuzos del Pachuca presenta lo siguiente: Carlos Rodas, portero suplente, el Checho Barreto, Daniel Aceves, el Chaca Rodríguez, Owen González, Elías Montiel, Alan Bautista, el Mazapán, Roberto de la Rosa, Alexei Domínguez y Miguel Emilio Rodríguez.
son los suplentes que tiene el día de hoy el cuadro de los Tuzos del Pachuca. En el tema de los árbitros, el día de hoy es el señor Jesús Rafael López Valle, el juez central. Lo asiste José Martínez en el carril número 1, la señorita Jessica Fernanda Morales en el carril número 2, y en el video assistant referee Abraham de Jesús Quirarte Camacho son los que están para llevar a buen puerto y que no haya polémicas, Emanuel, en este partido. Pues recordar que este árbitro no es mucho de sacar tarjetas amarillas, ha estado presente en casi todas las jornadas del fútbol mexicano en este torneo, ya sea de árbitro central, donde lo ha hecho en 7 ocasiones, 8 en el video assistant referee, nomás una vez como cuarto. Nunca le ha arbitrado a lo largo de este torneo ni a Chivas ni a Pachuca, pero se caracteriza bastante por tener mucho diálogo con los jóvenes, porque solo ha sacado 27 tarjetas amarillas y solo una roja hacia un jugador. Pues bueno, ahí está. Vamos a ver si lo puede llevar tranquilo entonces este partido. Les cuento que en dado caso de que reciba una tarjeta amarilla el Chiquito Sánchez, se pierde el próximo partido contra Santos Laguna. Así que, ojo, es el único elemento en cancha que está percibido con la acumulación de tarjetas. Chivas está limpio y pues el resto de Pachuca, solamente Checho Barreto, que está en la banca. Si llega a entrar, también pudiera tener la misma situación. Pues te pregunto tu pronóstico, Manuel, para este partido que está nada de arrancar acá en Pachuca. Partido calientito, yo me voy con un 3-3. Yo quiero goles en este Hidalgo, caray, ¿eh? ¡Ay, 3-3! Yo me voy con un 3-3, un partido igual. ¿Y el tuyo, Eddie? Lo gana Pachuca 2-0. Para mí lo gana Pachuca 2-0 si me apuras con doblete de Salomón Rondón. Yo creo que el goleador de la liga la sigue rompiendo. Pero vamos a ver, díganos usted también ahí su pronóstico a través del chat. Ahorita lo vamos a leer. Por lo pronto, dice Jesús Rafael López Valle que todo está listo en la cancha del Estadio Hidalgo y dice... ¡Vámonos! El partido. Es la jornada 15 del fútbol mexicano. Cancha del Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El cuadro tapatío que salta a la cancha con uniforme alternativo, camiseta en color blanco con vivos en rojo y azul, pantaloncillos y las calcetas en color blanco. Mientras que el cuadro de los Tuzos también sale con equipo o con uniforme alternativo, con esta camiseta que hace conmemoración al videojuego Call of Duty. Así es como se plantan ambos conjuntos en este partido. Yo soy Eddie Rodríguez, el día de hoy acompañado en los comentarios por Manuel Alcántar. Esperemos que sea un buen partido de fútbol, mi Eddie, que haya muchos goles y que sobre todo lo que más destaque sea el estilo futbolístico y no la polémica. Pues vamos a ver, eso esperamos. Por lo pronto, el Guadalajara, la primera parte, atacará de sur a norte, mientras que el equipo de los Tuzos lo hará a la inversa, de norte a sur en la cancha del Estadio Hidalgo. Y ojo que viene el primer error. Error de Chivas en defensa. La puede matar. Ahí está el primero. El Tiva en el fondo. El Tiva Sepúlveda acaba de evitar la desgracia en una desatención defensiva. ¿Cómo se duerme la defensa del Guadalajara? Se quedó la pelota a la deriva. La roba bien el Chiquito Sánchez. Deja en el taconazo. Rondón le pegó de derecha, pero el disparo sale a las piernas del Tiva Sepúlveda, que con mucha fortuna, Emanuel, evita la caída de su marco. Vaya error por parte del Guadalajara y por poco Pachuca se adelanta. Me cuentas después de esta, porque habrá balón en ofensiva para el equipo de casa. Mueven la catapulta, no se genera nada, hay que sacarla. Y está el Tiva otra vez, se mete en problemas nuevamente el Guadalajara. Revienta como puede. El Chiquete Orozco le echa hacia afuera. ¿Qué le está pasando a las Chivas en el arranque de partido? Bien, decíamos desde el inicio que el equipo de Pachuca presiona bastante bien. Chiquito Sánchez va a estarse metiendo como un segunda punta, o sea, apoyando sobre todo a Salomón Rondón. Y hay que recordar que hay muchos fantasmas en el tema defensivo aquí en Chivas, ¿eh? Recordar que una vez el mismo Raúl Gudeño se equivocó, ¿sí?, en esta misma, justamente en esta misma portería que platicabas, en la portería sur del estadio, se equivocó y puso el 1-0, que fue determinante para que Chivas perdiera contra el equipo de Pachuca. Y ojo que la tiene ahora el Guadalajara, y acá la van moviendo, circula bien la pelota, este que es Roberto Carlos Alvarado, el Piojo, ahí está el Piojo, ya le pintó la cara a Idrissi, balón hacia adelante, sigue en la pelota para Ricardo Marín, y desde el fondo Berlanga, hay que sacarla, ahí está Cabral, ¡ole, torero! Se va de fin
Camilo, el Piojo Alvarado y Berlanga ya revienta la peina como puede un hombre ahí al frente. Era precisamente este que llegaba por aquella parcela. Hablamos del Primo Hernández que buscaba el apoyo para Salomón Rondón a reventar la esférica. Esta se va, saque lateral, sígase reportando. Saludos, dice, vamos Pachuca, nos dice Power. Don Mejor arriba las Chivas también por acá. Uriel Martínez, saludos a Stephanie Méndez, Brandon Ayala, Iliana Reyes, Lorenzo Barrios también para acá, a la familia Razo, a César Saúl desde la alcaldía Álvaro Obregón, presentes aquí con nosotros en la transmisión La Raza de Nashville. También gracias por estar, Daniel Cardoso, con nosotros. Sígase reportando, díganos desde dónde nos escucha en este amanecer de partido. Pachuca 0, Chivas 0. Es la jornada 15 y la estás disfrutando en vivo a través de Zona Food. Allá va a moverla desde el fondo el Chiquito Sánchez. Sale para Pedro Pedraza. El regiomontano que conecta para un Rondón que recibe espaldas al arco. Juega para Idrissi. Idrissi que se pega hacia la banda derecha. Otra vez para el Primo Hernández, para Berlanga. Berlanga retrasa la pelota que le va a llegar a Cabral. Vamos más atrás todavía para buscarla en el apoyo hacia adelante. Ahí está el Chiquito. Eric Sánchez presiona a Ricardo Marín. Vuelve a deshogar el Tuzo por el sector de la derecha. Pedro Pedraza afinando la diestra. Se le mueve Rondón. Prefiere el apoyo para Idrissi. La pisa desde aquella zona. Avanza nuevamente el equipo hidalguense. La quiere hacer individual el Primo Hernández, pero se mete José Castillo y después el Chiquete Orozco, que con la chueca ya aleja el peligro lo más que pueda. Pero ahí está nuevamente Berlanga. Otro pelotazo hacia arriba, buscan a Rondón. Fuerte la entrada del Chiquito Sánchez. El árbitro dice que no hay nada. Insiste Pachuca, la tiene Idrissi. Idrissi limpia la zona. Idrissi para Pedraza. Pedraza que gira la pelota. Ahí está la cotorra. Abranza Brian González. Sigue Brian. Se mete al área. Hay que mandarlo. El centro. Lo mandó a las gradas. La cotorra Brian González se mete por el perfil izquierdo. Llegó hasta la línea de fondo, pero el centro fue espantoso, horrible. Lo mandó a las gradas Emanuel. En 5 minutos está sufriendo de más Chivas en el Hidalgo. Sobre todo por la banda derecha, donde llegó prácticamente solo Brian González. Le ganó la partida al Mozo. Y es que, como bien lo dices, Idrissi se está moviendo bastante al medio campo. Y eso está generando un hueco enorme que no se sabe por qué el equipo de Fernando Gago no lo está sabiendo controlar. Sí, le está pesando muchísimo el partido al equipo de la Perla Tapatía. Saludos para Stephanie. Saludos, dice también por acá. Arriba las Chivas, nos dice la banda. Saludos desde Georgia. Arriba los Tuzos. Ciudad Juárez presente también por acá. Saludos a toda la banda que se reporta desde Comitán, Chiapas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta la transmisión de Zona Food. Acá viene manejando otra vez este que es Andrés Micolta, el ecuatoriano que busca por dónde. Allá la va a dejar hacia atrás. El apoyo que ya llega en la zona del de Tecomán Colima. Hablamos de Carlos Moreno. Sale para Cabral. El capitán para Micolta. Micolta por el sector izquierdo. Bola larga para que vaya Rondón. Y la va a bajar el venezolano. Rondón la baja. Le quedó al Chiquito. Ahí está peleando todavía. Pero a reventarla como puede. Y desde el suelo aparece el Chiquete Orozco. Otra vez para el Chiquito. Avanza Sánchez. Van por la derecha. Ahí está Berlanga. Prefieren con Deosa. Nelson. Se puede dar la vuelta, la pide la cotorra por el sector de la izquierda. ¡Ah, qué buen pase de tres dedos para Rondón! ¡La media vuelta, Rondón! La pelota que se sale del estadio en un buen balón a velocidad y a la profundidad de Salomón Rondón. La dejan botar dentro del área, que eso es lo que más intriga me genera en la defensa del rebaño. Rondón la prende sabroso, pero casi la saca del estadio. A lo largo del torneo Chivas ha sufrido ese, el tema de los centrales. Ya ha experimentado Gago con el Pollo y con Tiva, hasta Chiquete metiéndose como una dupla para jugar con línea de 5, pero en esta ocasión le falla por completo la marca, sobre todo a Chiquete, porque sí, no se habló con el Tiva Sepúlveda. Ya cuando quiso ganarle cuerpo a cuerpo, no le va a poder ganar a Salomón Rondón con el tema físico. Es imposible, van a soñar a Rondón varios días los dos zagueros. Ve nomás, otra vez el error. Otra vez se equivoca José Castillo. Entrega para Rondón. Rondón abre la izquierda para Idrissi. Idrissi está en el área. ¡Ah, qué buen recorte! Sigue Idrissi. En el fondo aparece el Tala. En el fondo está el Tala Rangel. ¡Qué fiesta! ¡Qué carnaval tiene la defensa rojiblanca! Ahora el error llegó por parte de José Castillo. Idrissi le parte la cadera, Mozo. Y alcanza a sacar un punto.
punterazo que viene el Tala controla. No está entendiendo, sobre todo los defensivos de Chivas, no hay conexión entre la línea defensiva y el medio campo del conjunto del Rebaño Sagrado. El Nene ya le llamó la atención al Chiquete y Chiquete le dice que necesita que uno recupere más la, en el balón, porque no están llegando con mucha claridad. Sí, le está sufriendo en 8 minutos apenas, está sufriendo de más el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Saludos para Oscar Cervantes, vamos Chivas. Juan Manuel Martínez para el Power, apoyando desde Venezuela, también Manuel Gutiérrez, Isidro, a Doisy también por acá, Eduardo, Alexis, Oscar, a toda la banda, gracias por seguir con nosotros, regálenos un me gusta, vamos por esos 300 likes, estamos en vivo, toda la raza de Washington también, saludos a la familia Medellín, arriba las Chivas, hasta Washington allá, en los Estados Unidos hay una falta, apenas en 9 minutos le pegaron a Eric Daniel Sánchez Ocegueda, así que Pachuca ya la mueve hacia atrás, ahí está con Cabral, Nelson de Osa, balón hacia adelante para el Chiquito, regresan para de Osa, allá va el colombiano que va a tocar la pelota para que vaya el Primo, pero antes aparece Castillo, la va a recuperar Castillo porque se le estaba yendo, toca para el Piojo, Roberto Carlos Alvarado que tira larga la banda, ahí está el Conejo Brizuela, sigue el Cone, regresa para el Piojito, Piojito retrasa para Guti. La bota izquierda de Gutiérrez que gira la pelota. Además, Castillo no anda. No anda José Castillo. Se le va la pelota. Segunda desatención del lateral izquierdo. Y ahí está la gente del Guadalajara en las tribunas que sigue alentando. Emanuel, que a pesar de este desconcierto de Chivas, la gente en la tribuna sigue alentando al Rebaño. Está totalmente perdido el número 21 del conjunto de Chivas. José Castillo no se está acoplando. No sé si le esté pesando visitar a su ex equipo en su cancha. No sé si eso sea uno de los factores, pero en estos minutos no se ha encontrado por la banda izquierda. Y acá viene Tuzos, viene Idrissi, allá va el marroquí por la izquierda, sigue Idrissi, se acomoda a la derecha, Idrissi, cruzamiento defensivo y por consecuencia vamos a tener el primer tiro, tiro de esquina, punta de la izquierda para los Tuzos del Pachuca. Ahora es Alvarado justamente el que se metió para sacar el disparo de Idrissi, pero le llama la atención a los defensivos de que tiene que ser él el que tiene que recuperar el balón y no Guti o el Nene Beltrán. Viene el Primo Jesús Hernández, la van a mover en corto, apoya con Idrissi, encara Idrissi, viene el africano, sigue Idrissi, centro al segundo palo, esta es del Tala, ahí está el Tala, Rangela puro trámite, sale, descuelga la lámpara, pero nadie se mueve para sorprender con un contragolpe, el Tala dice ya mejor me espero y vamos a moverla en corto, la salida va por el sector derecho, ahí estaba apoyándose de inmediato el Guti Galaviz, al Nene Beltrán la pelota, juega el Nene, avanza el Nene, por abierto está Castillo, Castillo por la derecha, regresa otra vez para el Nene, adelante la pide el Piojo Alvarado, prefieren a la media cancha donde está Guti Galaviz, poco a poquito sigue avanzando el Rebaño, por lo menos ya alcanza a ligar 5 toques, no lo había hecho en todo el partido, ahí está el Tiva, Gilberto, Sepúlveda, 2 de Pachuca al frente, balón entre los dos, avanzan para el Piojito, se dio la vuelta al Piojo, avanza este que es Roberto Carlos Alvarado, le pegaron a Idrissi, el árbitro dice juguemos, el Piojo atrás para el Guti, Guti de zurda, ¡aja! ¡Ole del Guti! Toca para el Piojo, abierto el Cone Brizuela, va a mandar el centro, espera Marín dentro del área, sigue el Cone consigue el tiro de esquina por la punta de la derecha, ahí vendrá otra posibilidad, no, dice el abanderado que salió antes por la lateral, así que mueve de manos Chivas, la tiene Mozo para el Piojo, tiro centro que va rebotado, le queda el Guti, ahí está limpiando la zona, sigue el Guti, le va a pegar de zurda, el rebote le queda al Piojo, le pega de lejos, el Piojo levanta el centro, sale muy bien Carlos Moreno, y a 2 tiempos se queda con la pelota el cancerbero de los Tuzos del Pachuca, y es que hoy también tenemos duelo de porteros jóvenes de sangre nueva, Carlos Moreno de 25 años, el Tala Rangel de 24, que pudieran levantar la mano, ¿no? Si es que en algún momento quieren refrescar la portería de la selección. Sobre todo porque el día de ayer jugó Tapia y a pesar de que el equipo de Querétaro perdió 2-0, de todos modos fue factor para que el conjunto Querétaro no se llevara más goles, y es por eso que estos dos porteros tienen que levantar la mano, considerando que podrían ser en algún punto el futuro de la portería de la selección mexicana. Saludos por acá para Óscar Cervantes, para Julián Adame, y ojo que viene Chivas, a ver Mozo, pégale Mozo. No. Le pegó cruzado Mozo, la pelota se va a saque de puerta para el Tuzo. Saludos para Brandon Ayala, Israel Olivera también por acá.
acá se reportan a la banda de Nayarit. Muchas gracias por estar con nosotros. 10 minutos muy intensos, sí, con muchos errores, pero intensos. Arrancaron estos 10 minutos. Saludos para Efraín Martínez. Vamos, Pachuca. Saludos también arriba a las Chivas, Washington DC presente. Saludos también por acá desde San Pablo, Tlaxcala, de parte de Javier. Gracias por seguir con nosotros. Díganos desde dónde nos escucha. Seguimos en vivo. Ahorita le daremos más salida a sus comentarios. Y es que ataca Pachuca. La tiene el Chiquito Sánchez. Ya vieron Idrissi. Bola larga para el africano. Allá vamos por la izquierda. Idrissi con el pecho. Controla de derecha. Encara Idrissi. Defiende Mozo. Idrissi rebota la pelota. Y esta se va muy cerquita del banderín de esquina. Pero termina por ser saque de manos. Allá va todo mundo al abordaje. Allá va otra vez toda la gente hidalguense a la ofensiva. Estadio completamente lleno. No le cabe un alma más a este estadio. Más de 25 mil personas presentes para el duelo de la fecha 15. Pachuca y Chivas. Viene la catapulta. Van a buscar a Rondón por aire. El balón se pasa. Da dos botes en el área. Y ya se queda tal Rangel con el esférico. Y otra vez pide la salida larga. No hay a quién soltarle. No hay movilidad de Ricardo Marín. Por eso la sueltan para José Castillo. Salimos en corto por la izquierda. Balón hacia adelante para la Chata. Pavel Pérez. Ya la perdió. Pero dice el árbitro que es con falta, Manuel. Así que en 13 minutos es balón en defensa para las Chivas. Parecería que en estos últimos minutos el equipo de Chivas ya está encontrándose un poquito más con la esférica. Y eso le está permitiendo sobre todo empezar a explotar los costados y el estilo que venía haciendo Fernando Gago. Al tener dos interiores como tal lo está haciendo el Nene Beltrán y el Piojo Alvarado, le permite al Guti que pueda ser ese mediocampista o ese tipo coreback que pueda sobre todo romper la línea cuando es necesario el mediocampo. Saludos por acá. Dice, hoy ganan las Chivas 3-2. Ángel Pacheco dice, por acá también desde Sinaloa, Escuinapa para ser exactos, desde Carolina del Norte, ahí están los saludos para Juan Núñez hasta Hawái, arriba los Tuzos, hoy mete gol el Rey Salomón. Saludos para todos los jugadores de Pachucas y de Chivas, ahí están los saludos hasta la Ciudad de México y ahorita vamos con más porque viene el rebaño. Avanza el Cone Brizuela por la derecha, hasta puede ser interesante, defiende la cotorra, el Cone retrasa, le quedó al Piojo, le pega al Piojo por arriba. Le pegó el Piojo Alvarado. Sacó la pierna izquierda. La pelota parecía que bajaba dramáticamente, pero termina yéndose por atrás del arco. Ahí están las Chivas con un aviso cerca en 15 minutos. Primera aproximación que hace, una jugada que nace justamente de los pies del Piojo Alvarado, que toca de muy buena forma para que Brizuela explotara ese lado derecho. Le regresa el balón y al encontrar un espacio que no le estaba saliendo en ninguno de los centrales, saca un disparo que lamentablemente se ve por afuera, pero ya da señales de vida el Guadalajara. Ahí está. Mueve la piernita todavía el rebaño sagrado. Sale ya Cabral. Cabral hacia adelante con Pedraza. Pedraza para Deosa. Allá va el Colombia. El cambio de juego va para Idrissi. Corte defensivo por parte de Alan Mozo. Y otra vez la gana el Tuzo. Pero ahí está el Piojito, que es el mejor hombre que tiene Chivas en la cancha. Roberto Carlos Alvarado, su nombre. Balón rebotado. Termina por caer. Era el Conejito Brizuela que ofrece disculpas a propios y extraños. Y es que perdió el equilibrio en esa última jugada. Saludos desde San Diego, California, para Nicolás Godínez. Saludos desde Oklahoma para Fátima Porras. ¡Vamos, Chivas! También por acá, espero que Gago ya haya aprendido, nos dicen. Y ahorita vamos con más porque viene el nene para el Piojo. ¡La media vuelta! Y el Piojito otra vez toca la puerta Chivas por conducto del Piojo Alvarado. En una jugada de la Chata, Pavel Pérez, que termina por caer en los límites del área. El rebote se lo encontró el Piojo, le pegó de media vuelta. Pero se vuelve a ir por arriba. Pero ya está explotando un poquito más ahora el costado izquierdo. Y es que bien lo conocemos desde esos primeros partidos. Pavel Pérez lo que tiene es explosividad por ese costado izquierdo para tratar de enganchar hacia el centro y tratar de que ahí apareciera algún otro hombre. En este caso lo hace bastante bien el Piojo Alvarado. Ahí está el Piojito, insistimos. El mejor hombre en la cancha de Chivas es este. Ex jugador de Celaya, de Necaxa, canterano de Tuzos. Un tipo importante en Cruz Azul también en su momento. Ahí está jugando Andrés Micolta. Se equivoca Micolta, después es falta. Hay que ver qué dice el árbitro. No, no, no. Juegue, dice el árbitro. Reclama toda la gente rojiblanca en las tribunas. El árbitro no marca la falta y viene el Chiquito Sánchez. Avanza Pachuca por la derecha. Toca hacia adelante para el Primo Hernández. Otra falta que no cuerca el árbitro. Y allá va el Primo a toda velocidad. Se mete Hernández al área. Sale el Tala. Sale el Tala Rangel. Y ya pone tranquilidad. ¿Cómo las viste? Dos faltas. ¿Cómo la viste?
insiste, Manuel, ya me contarás después de esta, porque insiste todavía el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Son 17 minutos, pedían falta pues de Andrés Micolta. Sí, sobre todo Micolta, que la recepción es bastante mala la que tiene el defensor del equipo de Pachuca. Después viene la falta sobre Marín, pero que no considera, y el que se levantó bastante molesto fue Fernando Gago. Sí, ahí está el cumpleañero, porque esta semana cumplió 38 años. Es joven Fernando Gago, pero recordemos que se rompe 3 veces el tendón de Aquiles, 2 veces los ligamentos cruzados. Por eso es que, bueno, su carrera fue corta en el fútbol, pero a pesar de eso jugó en el Madrid, jugó en el Boca, con la selección argentina mundialista también. Acá viene avanzando nuevamente el cuadro de Pachuca. Retrasan la pelota para Pedro Pedraza. Ahí está el regiomontano, retrasadito un poquito para el Chiquito Sánchez. Alguna molestia del Chiquito ahí sobre la pierna izquierda. No va a pasar a mayores, o hay que estar atentos, Emanuel, porque el Chiquito parece que trae dolencias. Avanza Pedraza. Pedraza ahora por la derecha, busca por dónde, se le mueve el Rey. Tocan para Rondón. Antes aparece el Primo, ahora sí para el venezolano, pero ahí están los rebotes. José Castillo, que retrasa la bola. Le queda el Tala. El Tala Rangel levanta el esférico lo más lejos que pueda y va a pelear la Marina. A ver si llega. No llegó Marín, y la pelota aún así le pertenece a las Chivas en un saque lateral. Es lo que dice Jesús Rafael López Valle en este amanecer de partido. Gracias, Carlos Gibrane. Saludos, dice, oigan, Alame desde Toronto, Canadá. Saludos desde Reno, Oklahoma, hasta Tepic, Nayarit, nos dice el Cora Huichole. Arriba las Chivas. También por acá Manuel Gutiérrez, saludos. A ver, vamos a bloquearlo pues un ratito nomás. Nos dicen por ahí que, es que se están quejando de que hay un alguien ahí que habla de la selección y demás. Vamos a ponerle un ban un ratito, pero un ratito más. Ahí, por lo pronto, ahí nos dicen qué tristeza de las Chivas. Pues va recomponiendo el camino, ¿no? Poco a poco el equipo de las Chivas en ya casi 20 minutos. Sí, entendiendo que siempre ha tenido ligeros espasmos de esa idea que está tratando de impregnarle Fernando Gago a estos jugadores, entendiendo que antes de esos triple partidos que tuvo contra el América venía haciendo las cosas bastante bien el conjunto de Chivas, y ahora está tratando de volver a enderezar el camino. Y ojo que viene la chata, viene Pavel Pérez, le va a probar de larga distancia. El de Tala Jalisco le pega de zurda, pero el balón directamente a las manos del cancerbero Carlos Moreno. Ahí, rodilla a tierra, y se quedó sin ninguna complicación con esa pelotita. Y juega nuevamente el Primo. Ahí está Jesús Hernández Casiano, lo van empujando, piden falta, lo va jalando del brazo Castillo, después la barredora, falta muy evidente sobre Jesús Hernández, el Primo, así que hay balón detenido una vez más para los Tuzos del Pachuca, que ya los van neutralizando, que ya el Guadalajara va encontrando cómo y por dónde. Saludos hasta Brasil también, lo gana Pachuca 5-0, nos dice la banda desde Nueva Jersey, presentes también por acá, gracias José Martínez por sus comentarios, Cincinnati, Ohio, presente Eduardo Toledo, Oscar Armando, vamos Pachuca, Walner Barbosa hasta Brasil también, los saludos, gracias a toda la banda brasileña, regálenos un me gusta, vamos por los 400 likes en este partido. Y ojo que acá hay una falta y va a salir la primera preventiva del partido, justamente para el Tiva Sepúlveda, y es que ya se estaba escapando, estaban haciendo muy buena pared por aquel costado Idrissi y también el Chiquito Sánchez, para cortar lo mejor que pudiera y lo más rápido, sobre todo Brian González, que se fue al frente, fue con la mano con la que tuvo que cortar la oportunidad de peligro. Ya el árbitro no se la piensa y suelta el primer amolestado del encuentro. Pues ahí está Gilberto, el Tiva Sepúlveda por una mano, barriéndose, estira la mano y pues bueno, ya regala la primer preventiva. Distancia lejana como para pensar en que le puedan pegar a puerta, así que tendrá que venir una jugada trabajada. Aún así ya la pide Eric Daniel Sánchez, el Chiquito. Un hombre nada más a la barrera, que es el Cone Brizuela. Son cerca de 35 metros de distancia, es difícil pensar en sacar un zapatazo. Así que todo mundo cargado al segundo palo. Ahí está el balón hacia adelante. La media vuelta. ¡Ah, que viene el enganche por parte del Primo! Pero después el robo es de Mozo. Y el sombrero que planta el Piojo Alvarado. Y sale el Piojito. Conecta hacia adelante. Ahí está el Cone que la pierde. Se lanza el Cone. La barrida la va a recuperar. Y avanza Chivas a toda velocidad con el Nene. El Nene para Ricardo Balín. Allá va la pelota a la profundidad. Sigue todavía Ricardo. El celayense que no alcanza a llegar a la pelota. Pero aún así Chivas sigue teniendo el balón en la ofensiva. En un saque lateral, dice Jessica Fernanda Morales, que va la pelota para Alan Mozo, así que la vamos a mover desde esa zona, a la zona de la derecha.
Allí está el bailoteo, se acerca ya el nene, juega la pelota con Fernando Beltrán, la pide Mozo, resbala Mozo, se lleva la rechifla de la tribuna y así Pachuca ya respira porque va a tener saque lateral en defensa. En estos minutos ya se nota más cómodo el conjunto de Chivas, sobre todo tratando de ser muy vertical por la banda derecha, y el equipo de Pachuca ya no está del todo a gusto con la posesión del balón, ya que son cada vez más cortas y el equipo de Chivas está tocando más rápido. Y ojo que viene Ricardo Marín, entregan la pelota para la Chata, Pavel Pérez, le queda a Marín, pide mano, y dice el árbitro que efectivamente hay mano, pero es mano del nene Beltrán. Se hacen de palabras el nene y Jesús Rafael López Valle. La pelota es nuevamente para los Tuzos en balón defensivo. Saludos Juan Manuel, también por acá a la banda brasileña, mucha gente de Brasil, gracias también a la gente de Texcoco en el Estado de México, Ohio presente, ahí están como siempre desde Los Ángeles. Fabián Pérez también reportándose por acá, Robertina Hernández, saludos también a Benny desde Idaho hasta arriba al Guadalajara, nos dicen también por acá, gracias. Díganos, ¿de dónde más está presente? Tehuacán, Puebla, ahí está Kansas City, también arriba al Pachuca, y ojo que viene Idrissi por la izquierda, Idrissi está en el área, Idrissi el centro, como puede, Chiquete Orozco aleja, le queda de larga distancia, Pedro Pedraza, hay un desvío, y por consecuencia habrá saque de puerta, el desvío fue de Rondón, ahí dice, sí fui yo, así que bueno, pues ahí está, intentando el equipo de los Tuzos del Pachuca, avanza y avanza el cronómetro, tenemos 23 minutos, el empate no es del todo malo, pero sí los deja muy comprometidos en la tabla general. Sobre todo la siguiente jornada, que son cuando el equipo de Chivas se mida al Querétaro, es ahí donde le podrá pesar no tratar de sacar los 3 puntos si es que no lo consigue hacer de aquí de la Bella y Rosa, y del otro lado el equipo de Pachuca, que no le viene bastante mal, entendiendo que la siguiente semana ya estaría pensando en el América. Y acá está Salomón Rondón todavía peleando, intentando, luchando, ahí está Rondón, lo van a trabar, que dice el árbitro, nada, saque lateral para el Pachuca por la parcela derecha, mueve rápido Berlanga, le queda Cabral, tiene que ir hacia atrás apoyando nuevamente para el cancerbero Carlos Moreno, pero antes aparece Andrés Micolta, juegan con el ecuatoriano que pisa la pelota y regresa para Cabral, ahí está el capitán argentino de los Tuzos del Pachuca, juega para Berlanga, todo esto por la zona derecha, allá va el cuadro hidalguense, viene Berlanga, trazo largo para Idrissi, la mata con el abdomen, sigue Idrissi, Mozo va, Mozo lucha, Mozo manotea, pero Idrissi no se raja, Idrissi le pisa la pelota, le quiso meter el túnel, pero cierra bien las piernas Mozo, el esférico por todo lo alto, ahí está Nelson de Osa, Rondón que le alcanza a tocar para la cotorra, aparece otra vez con Idrissi va en sentido contrario, piden falta, dice que no hay nada y viene la contra rojiblanca, avanza el Piojo Alvarado a toda velocidad por la derecha, sigue el Piojito, acá con la barrida, piden falta y otra vez dice el árbitro que no hay nada, está dejando correr demasiado el juez central, si acá viene nuevamente intentando a toda velocidad este que es el primo, la barrida defensiva del Tiva Sepúlveda, Mozo retrasa y ya la tiene en tranquilidad el tal Arrangel, pues está dejando correr mucho, mucho está dejando correr el árbitro. Decíamos que es un árbitro que casi no tiende a sacar tantas tarjetas amarillas y es por esto mismo, porque casi no saca tantas faltas, es más de dar que, es sobre todo dejar que los jugadores pues disfruten, que jueguen al fútbol, no corta tanto el ritmo del partido, aunque sí, eso es algo que le molesta bastante a varios jugadores, como el caso del Nene Beltrán, que ya van 3 veces que la alega por 3 faltas que no quiso marcar. Así que hay que estar atentos, porque si está dejando correr demasiado el árbitro, 25 minutos en el tanteador, 25 minutos, Chivas 0, Pachuca 0. Saludos por acá, seguimos, dice desde Buenavista, Tultitlán en el estado, gana Chivas 2-1, nos dice Rogelio. Venezuela presente con Sergio Parra, dale rebaño desde Texas, nos dice Chari Martínez, ahí están los saludos desde Tequisquiapan, Querétaro, para Carol, arriba las Chivas, Arizona presente, arriba las Chivas, y es que estamos en este momento en la pausa de la rehidratación, hace mucho calor acá en Pachuca, así que se detiene el juego para que los jugadores vayan a hidratarse, saludos desde Cancún, México, también por acá, Cuernavaca, Morelos presente, Venezuela, Perú, Honduras, vamos Chivas, sí se puede, desde Nueva Jersey, vamos Rondón, apoyando desde Venezuela, pues bueno, 25 minutos, y de momento Chivas logra medianamente nivelar el juego, ¿no? Sí, sobre todo ya pasaron esos primeros minutos donde el conjunto de Pachuca presionó bastante bien las salidas del conjunto de Chivas, le ha dolido bastante la parte defensiva al equipo de Fernando Gago, la realidad es que de ahí se ha acoplado bastante bien, ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido y ha sacado buenos disparos, aunque no ha logrado inquietar del todo a la portería de Carlos Moreno. Y es por eso que tanto Gago como el viejo Almada dando indicaciones a más no poder, tratando de refrescar, ahí está el Pollo Briseño aconsejando a Mozo, ¿no? Sobre todo en la cobertura
para Idrissi, que sí. Mozo lo está sufriendo en demasía. Pues ahí están los consejos del Pollo Briseño, ¿no? Yo creo que va a decir, métele un patadón y con eso lo ablandamos, ¿no? Son las estrategias rústicas del Pollo Briseño. Pues la típica de cualquier central, o pasa el balón o pasa la pelota, pero no puede pasar ninguno, o hasta el jugador, pero no pueden pasar los dos juntos. Entiende que Idrissi es un equipo, es un jugador más que nada gametador, es alguien explosivo por aquel costado, y la realidad es que Mozo le ha seguido el paso, pero en las oportunidades que van mano a mano se ha visto muy superado el nacido allá en la Ciudad de México. Pues ahí del lado de Pachuca, regaños para Cabral, apapachos para Idrissi, ahí entre el asistente y el viejo Almada le toman la cabeza, pues como dándole la aprobación de que está haciendo un buen partido. Lo decíamos, a Mozo lo está bailando por esa zona, así que pues bueno, saludos por acá, gracias por seguir con nosotros. Dice por acá Juan Cervantes, hoy ganamos desde el restaurante Lisu, acá en mi trabajo, nos dice. Pues ahí está toda la banda que está trabajando, gracias, regálenos un me gusta, vamos por los 500 likes, 0-0, ya se reactiva el partido que tiene a Pachuca y al Guadalajara empatando en la jornada número 15, hay una falta, balón detenido para los Tuzos, le pegaron por allá a la distancia, me parece es Nelson de Osa, y es que le caen encima, ¿no, Emanuel, a este elemento colombiano? Ya cuando estaba en el suelo, le cae todo el peso de Guti, por eso se queda bastante dolido el número 6 del conjunto de Pachuca, pero ya se logra poner de pie para reincorporarse al partido. Pues ahí está, no va a pasar a mayores, y la mueve el Tuzo desde el fondo, este que la tiene es el capitán Gustavo Daniel Cabral, a retrasar la pelota con Eric Sánchez, regresa para Cabral, a ver si por la derecha hay salida, boca hacia adelante para que vaya Pedro Pedraza, Pedraza para Berlanga, Berlanga hacia adelante para el Primo, la pisa Hernández, sigue el Primo, termina por perder el equilibrio, la roba Chivas con Castillo, bajan en la esquina, falta, le meten el empellón a Castillo cuando estaba dejando atrás a los defensores, el árbitro está así, la marca así que en la media cancha, justamente y pegados hacia la izquierda, Chivas la va a mover, ahí está ya reacomodándose todo mundo del Guadalajara, la pide el Piojo Alvarado en el círculo central. Prefiere Gago que la manden larga. Es la indicación que viene desde la banca. Van hacia atrás, no respetaron nada. Por eso Chivas la está moviendo por allá. Y a ver si no la compromete. Aún así la pelota vuelve a ser para Chivas desde la lateral. Movimiento de manos por el sector de la izquierda. Ahora sí con el Piojo. Alvarado, control de zurda. Ya se va a dar la vuelta, se dio la vuelta. Encara el Piojo, toca para Mozo. Mozo se suelta a la ofensiva, sigue Mozo. Va a probar Mozo. Aja con el recorte, piden falta. Falta y tarjeta amarilla. Cuéntanos para quién es de los del Pachuca. Justamente para el Chiquito Sánchez, que se va a perder el siguiente partido por una acumulación de tarjetas. Explotó por aquel lado Alan Mozo, que se metió, rompió la línea defensiva, se iba de muy buena forma, ya había hecho el recorte sobre el número 10 del conjunto de Pachuca, le deja la plancha y el árbitro no duda en sacar la primera del conjunto hidalguense, la segunda de todo el encuentro. Pues ahí está, bien lo dice Manuel, Eric Sánchez acumula 5 tarjetas amarillas y se pierde el partido contra Santos Laguna de la próxima semana, así que bueno, además entrega un tiro libre bravísimo en favor de las Chivas del Guadalajara. Todo mundo atento que esta es peligrosa. Esta es para las Chivas. El Piojo Alvarado con la chueca. Ahí está la chata Pavel Pérez también tratando de pegarle. Pero me imagino que será el Piojito. El Nene Beltrán también quiere probar de derecha. Esta está ni mandada a ser para Roberto Carlos Alvarado. El de Salamanca, Guanajuato, acomoda la pelota. Carlos Moreno con 4 en la barrera, mueven en corto, allá va el centro, al segundo palo, cayó el Guti, pero cayó porque pierde el equilibrio, todo se va por la borda, saque de puerta en 30 minutos, para el cuadro de los Tuzos del Pachuca. Quiso repetir cómo fue el gol de la semana pasada contra el equipo de Puebla, y es que el equipo de Chivas es el conjunto que hace más goles en técnica balón parado, 9 goles en lo que lleva el certamen, tiene mucha efectividad en el balón parado. Y ojo que acá viene otra vez Roberto Carlos Alvarado, el Piojo toca para Guti, Guti abre para Castillo al sector de la izquierda, sigue Castillo, retrasa para el Guti, ojo con la patada al árbitro, dice ley de la ventaja porque la tiene el nene en cara, sigue el Nene, abre para Mozo por la derecha, abrimos nuevamente para el Conejito Brizuela, encara el Cone, se da el autopase, Micolta revienta la pelota por todo lo alto, sale bien Moreno, se queda ya con ese balón y sin ninguna complicación, ya pide calma, pide tregua, el equipo de los Tuzos del Pachuca, que de inmediato mueven hacia la zona de la izquierda, intentaban sorprender con Idrissi, pero lo sorprendió Mozo, ya se la robó, avanza Mozo por la zona derecha, retrasa para el Cone Brizuela, la deja pasar para el Piojo, al
Alvarado jugando por dentro, sigue el Piojo. Alvarado, ¿con quién? Se da la vuelta y regresa para Mozo. Todo esto por la banda derecha. Ahí está el Guadalajara. Vuelve a entregarla para el Piojito Alvarado. Atrás la pedía el Guti, la roba bien Nelson de Osa. Se da la vuelta al Colombia, pero la recuperación es de Marín otra vez para el Nene. Pruebe de zurda, el Nene. Le pegó de zurda Fernando Beltrán. Y el balón se va por encima del arco de Carlos Moreno. Ya no había aparecido Fernando el Nene Beltrán. Ya nos estaba haciendo partícipe en este balón que recupera bastante bien. Ricardo Marín le deja la esférica desde afuera del área grande. Prueba el número 20 del conjunto de Chivas. Lamentablemente se fue por arriba de la portería de Carlos Moreno. Saludos hasta San José, California para Carlos Cruz. Dice, vamos Chivas. Raimundo Torres, gracias. Saludos a la familia Torres desde Tihuatlán, Veracruz. Ahí están los saludos. Gracias por estar con nosotros. También por acá, Hidalgo presente, gana Pachuca, nos dice Eduardo Chávez. Saludos a Luis Sandoval, saludos, vamos Pachuca. Gracias María de Los Ángeles, saludos, gracias por estar acá con nosotros, como siempre. Hugo Mancilla, también hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, gracias por estar a través de Zona Foot. Regálenos un me gusta, vamos ya por esos 500 likes y avanza Chivas, van con el Cone. Ahí está Isai Brizuela por el sector derecho, la va a dejar hacia atrás, este que la maneja es Alan Mozo, prefiere dejarla para que llegue el Tiva. Gilberto Sepúlveda, Pachuca metidito en propio terreno. Ahí intentaba el Rey Salomón, no alcanza Rondón, le vuelve a quedar a Guti. Chivas con la conducción ahora por el sector de la izquierda. Cerquita la pide el Nene hacia adelante con la chata, Pavel Pérez. Otra bola para el Nene, que viene de primera intención, la deja para Marín, que se da la media vuelta. Y el balón que pasa caprichosamente por un costado del arco, en una gran jugada del rebaño sagrado por esa zona. El Nene con un toque espectacular de primera intención, y después le mete demasiado giro Ricardo Marín. No hay ningún desvío y la pelota va a terminar en saque de puerta. Es de las fortalezas que te da el Nene Beltrán, los toques de última instancia, y es que de último momento le alcanza a tocar bien para Ricardo Marín. El Conejo Brizuela ya la pedía por la banda derecha, pero de todos modos el número 19 del conjunto rebaño sagrado prácticamente quiso calar a César Moreno. Sí, y estuvo muy cerca. El rebaño ha tenido ya las más peligrosas. Solamente 5, 10 minutitos por ahí los tuvo Pachuca con Idris y con Rondón. Después se acomodó Chivas en el Hidalgo. Y acá viene otra vez el Chiquito Sánchez. Le mete piernas, le mete velocidad. Toca para Idrisi. Idrisi por la izquierda, lleva Marroquí. En cara contra Mozo, se hace el autopase. Sigue Idrisi. Viene el cierre por aquella zona. Lo hace bien el Guti. No hay falta. Así que Guti Galaviz ya sale jugando hacia adelante. Este es el Nene. Ahora para Mozo. Mozo quiere salir conduciendo. Sigue Mozo. Se quita Idrisi. Avanza Mozo. La deja nuevamente para el Nene. Abierto Roberto Carlos Alvarado. Ahora jugamos por la banda de la izquierda. La chata que marca el movimiento, no lo suelta por aquella zona José Castillo, por eso retardamos. Aparece el Piojo, hace la de fantasía el Piojito Alvarado en el círculo central. Qué bien toca la pelota para el Cone. Abierta la banda derecha, encara Isaac Brizuela, viene Chivas, otra vez la pelota hacia adelante para el Piojo Alvarado. Andrés Micolta termina por meter el corte defensivo. Tendremos saque lateral, de inmediato mueve el rebaño, la tiene el Cone. Brizuela, atrás para Mozo. Mozo, hacia adelante la pelota para que la maneje el Nene Beltrán, cortita y al pie para Guti, hacia adelante otra vez para la chata con el Nene, baja nada y después hay una falta de Ricardo Marín. Es balón en defensa para los Tuzos del Pachuca, justamente en 35 minutos de partido. Ahora es el conjunto de Pachuca el que empieza a sufrir bastante, porque el tema del dinamismo que tiene Chivas no le ha permitido estar cómodo, sobre todo Eric Sánchez, que es el encargado prácticamente ya con Nelson de Osa de la recuperación de medio campo, para que Pedro Pedraza o hasta el mismo Neolza puedan irse a apoyar a Salomón Rondón, pero no se ha acoplado ya el conjunto hidalguense, y esto es algo que Chivas debe empezar a aprovechar si quiere irse con ventaja antes de que acabe la primera mitad. Sí, porque oportunidades las ha tenido, pero bien lo dices, no ha logrado tener esa ventaja. Acá viene el Pachuca recuperando la pelota, juegan para el Primo Jesús Hernández, equivoca al momento de retardarla, parecía falta, quítale, sí, parece okay. Falta y además es cartón preventivo, Emanuel. Justamente para Berlanga, y es que ya se estaba escapando Pavel Pérez por ese lado, le alcanza a tocar el esférico por un costado, luego le tiene que llegar con el codo prácticamente, le pone un codazo en la altura del rostro, el árbitro considera que es tarjeta amarilla, segunda para el conjunto de Pachuca, tercero del encuentro. Pues ahí está entonces la amonestación para Jorge Berlanga, lateral de la derecha, y ahí están las tarjetas amarillas que parecían un principio que iba a dejar correr más el partido este árbitro central, pero bueno, también los jugadores no hacen mucho por
ayudarse. Así que sígase reportando. El partido está detenido en estos momentos por la atención a la chata Pavel Pérez. Saludos para Prisciliano, para Israel, para Pedro Leao, para Ábalos desde Jalisco, también por acá a La Laguna. Saludos hasta Matutín, Venezuela. Ahí están los saludos. También a Anaheim, California. ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos, rebaño! Nos dice la banda desde Richmond, Indiana. Arriba las Chivas. También Agustín López reportándose desde Indiana. El DF presente con Enrique. ¡Vamos, Chivas! Saludos desde Oregon. Saludos a Sonora también. Son 36 minutos. Vamos a verla. El equipo de Pachuca desde la lateral. Ahí está Nelson de Osa. La pide adelante ya el Primo Hernández. ¿Van a mandarla por dónde? Ahí está manejando una catapulta larga para el Rey. Salomón Rondón que no puede. El balón rechazado nuevamente para pelearla. Aparece el Primo Hernández. Retrasa para Andrés Micolta. El ecuatoriano que controla la altura del círculo central. A jugarla por dónde. Se mueve este que es González. Prefieren larga para Idris y mucho mejor Mozo que rechaza de cabeza. La va a pelear Marín. Otra vez la vuelve a ganar Micolta, pero le echa hacia afuera y la va a tener el Guadalajara en un saque lateral. Ahí está Alan Mozo. Muy molesto el viejo Almada. Reclama Guillermo Almada. Y es que Chivas pues ya no le permite a Pachuca generar peligro. Y eso es lo que tienen bastante descontento al señor Guillermo Almada. Y es por eso que le pide a sus jugadores que sean más intensivos, como en los primeros minutos, que presionen las salidas del conjunto del rebaño sagrado. Pero no ha sido la misma efectividad que tuvo al arranque del encuentro. Y acá hay balón otra vez desde la lateral. Va Jorge Berlanga, el recién amonestado, ya para mover de manos por ese sector de la derecha. A ver qué se puede generar por aquella zona. Le dice el árbitro que apresure porque además ya tiene amarilla, ¿eh? Ya se tardó de más. Alcanza a mandarla hacia adelante. Pide Nelson de Osa una falta. Vuelve a hacerse el que no pasa nada el árbitro central y otra vez se va la pelota hacia atrás. Y ahí está Pachuca tocando para Andrés Micolta. Abierto está la cotorra. Brian González prefieren más hacia adelante con Idrisi. El control es de Idrisi. Piden falta. ¿Qué dice el árbitro? Nada, nada. Y le dice Idrisi, levántate. Y ahí está el Guti. El Guti para el Nene. El Nene con el Cone le quedó muy alta, le queda demasiado alta al conejito Brizuela y por consecuencia la vamos a mover otra vez para Pachuca, nuevamente por ese sector, el sector de la izquierda. Ahí está Brian González, la cotorra, toca hacia adelante, aparece para el chiquito, otra vez con González, van a bajarlo, dice el árbitro, juegue, sigue González, falta. Ya la segunda sí la marcaron, nuevamente hay balón detenido para el equipo hidalguense. Eric Sánchez la va a retrasar, ahí vamos a jugarla para el capitán Gustavo Daniel Cabral. Abierto está Berlanga. Mejor aparece el Primo, Jesús Hernández. Sigue el Primo, le pasa por un costado de Osa, van con Pedro Pedraza. Pedraza busca por dónde, le pide a de Osa que se cargue a la banda. Juegan para el Colombia, ahí está Nelson, la vuelve a pisar y es que el rebaño ya está bien metidito en el fondo. El Primo Hernández compromete y la pierde. Recuperación de la chata, Pavel Pérez con el túnel. Sigue la chata, pero revienta el chiquito Sánchez, la manda casi casi hasta el techo del estadio. Berlanga queda dolido también en esa última jugada. Así transcurren ya 39 en el Estadio Hidalgo, Pachuca 0, Chivas 0. Ya van en reiteradas ocasiones en las que justamente el chiquito Sánchez le está alegando al árbitro porque justamente esa jugada nace de un balón que recupera Pavel, pero con falta y el árbitro no la marca. Y ya van tres ocasiones que se acerca a reclamarle, pero el árbitro sinceramente le dice que no, que se levante, que se disponga solamente a jugar, que es lo que debería de hacer. Pues ya mandan a calentar a la banca de las Chivas, Fernando Gago manda a calentar ya a toda la banca del rebaño. Y ojo que viene bola larga. Ya van para el Primo se va a meter al área, lo va cubriendo Chiquete Orozco. Corte defensivo, ¿qué dice el árbitro? Va la pelota en saque lateral para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Nelson de Osa, a final de cuentas, el que se estaba descolgando por esa zona, la zona de la derecha, el tal Arrangel que pega de gritos a propios y extraños. Vendrá otra catapulta para buscar a Rondón. Cerquita está Pedraza. ¿Van a buscar a Rondón? No. Hacen el amague nada más y la sueltan para Pedro Pedraza. A ver hacia dónde va Pachuca. Ya se va girando. Sigue Pedraza. Atrás para el chiquito Sánchez. Vuelve a tirarla para Berlanga. Berlanga por la derecha. Levanta al centro. Buscan a Rondón. Demasiado alta la pelota. Y después Mozo que quiere reventar. Hace el amague. Se va de finta Idrisi. Sale Mozo por la banda. Idrisi recompone. Le rebota la pelota. Así que Chivas. Chivas va a tener saque lateral. De inmediato mueve Mozo. Ahí está Roberto Carlos Alvarado. El Piojito jugando por la media cancha, abierto la pide la chata Pérez, prefiere dejarla mejor con este que es el Nene, ahora sí para Pavel Pérez, ahí están dos hombres cubriendo, quiere pasar entre los dos, balón rebotado, pero sigue la chata, insiste Pavel Pérez, llega el Nene al apoyo, pero la recuperación es del Primo Hernández, y ahora para Berlanga. Berlanga va hacia adelante, buscan con quién, la pelota rebotada con Nelson de Osa, serie de jaloneos, empujones, el árbitro dice siempre han ido a la bola, así que no existe falta, por eso avanza el Nene para Mozo, abierto otra vez el Cone Brizuela por la derecha, prefieren
bien por el centro. Ahí está el Nene. Nene para Mozo. Regresa el Conejito Brizuela. Va en sentido contrario. Lo va persiguiendo por allá Brian González. Toca como puede para el Guti. El Guti para Mozo. Abierto Mozo por la derecha. Tiene a dos en el área. Levanta el centro. El partero que sale mal. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gol! ¡De las Chivas Rayadas del Guadalajara! En una mala salida de Carlos Moreno, la pelota queda a la deriva, bota dramáticamente sobre la línea y en el afán de sacarla termina por entrar a las redes. En 41 minutos, Chivas tiene 1, Pachuca 0. Todo nace justamente de un encontronazo que tiene Berlanga con este Moreno. Ya de ahí ya Cabral no puede sacar el esférico del balón. Prácticamente cuando el partido no le estaba pasando nada, la quiso sacar el mismo Cabral. No lo hace de buena forma, termina mandándolo prácticamente a portería, la mandó como centro delantero, fue autogol justamente de Cabral, del capitán. Ya se lo están poniendo justamente autogol para Cabral, pero Chivas, que no estaba generando tantas oportunidades de cara a portería, prácticamente se fue 1-0 en estos 42 minutos. Sí, ahí bien lo dice a la distancia el profe Cruz, le bota la pelota, no la mide bien Cabral al momento de querer rechazar, y como bota primero el balón, ya no alcanza a conectar Cabral en buena forma, solamente desvía la pelota y esto se mete a las redes. Algo están revisando en el VAR, algo le están hablando por allá al árbitro, pero bueno, ya lo dan por bueno, algo se revisó, no había ni fuera de lugar ni nada en la jugada, y de hecho si no la mete Cabral también era del defensa el primer desvío. Marín en ningún momento toca la pelota, así que es autogol de Pachuca, que en 43 minutos los tiene abajo 1-0, las Chivas lo están ganando. Hay balón detenido, a ver qué puede hacer el equipo del viejo Almada. Ahí está para moverla Eric Sánchez, retrasa para Andrés Micolta, Micolta para la Cotorra, este es Brian González, que el control es de zurda, la vamos a dejar hacia atrás, nuevamente el esférico donde aparece con Carlos Moreno. Ahí está, pues no sé si villano hasta el momento, porque sí sale bastante mal el cancerbero nacido en Tecomán, Colima. Vuelve a pelearla el Guti, fuerte la entrada por aquella zona de Idrissi. El árbitro dice que no hay nada, Mozo evita el tiro de esquina, presiona Idrissi, revienta Mozo. La pelota en la media cancha, ya va a pelearla otra vez Brian González, el balón se va, saque el lateral. Y ahí está Cabral con el autogol, sabe que se equivocó Gustavo Daniel Cabral. Y que eso puede complicarle las cosas al Pachuca. La tiene Mozo. Vuelve a rebotarle la pelota a Idrissi. Habrá saque lateral nuevamente por esa zona, la zona de la derecha. Almada, que no para de dar indicaciones, la tiene Piojo Alvarado. Balón para Mozo, túnel incluido hacia Pedro Pedraza, sale el rebaño, la tiene Marín, abierto por aquella zona, va a llegar José Castillo, choque de trenes allá, bajaron a Marín, el árbitro dice no hay nada, la tiene la Chata, ahora para este que es el Nene, levanta el centro, balón hacia el área, que rechaza dos tiempos la defensa y de alguien se habrá, otra vez saque lateral, chocó Ricardo Marín con un elemento ahí en la zona de la media luna, el árbitro dice es completamente futbolero, así que levántense los dos y ya. Por eso Chivas la va a mover por la zona de la izquierda con José Castillo. Hacia adelante para la Chata, Pavel Pérez, regresa para Castillo, buena el apoyo ahí con Pavel, la perdió Pérez, la recupera el Tuzo, adelante la mueven con el Primo Hernández, fuerte la barrida, falta y otra tarjeta amarilla más. Sí, justamente para Pavel Pérez, que le llega bastante tarde al esférico, ya se lo había escapado por aquella banda Berlanga, ya había generado la oportunidad de peligro, pero es el número 6 el que tiene que bajarlo para ser el segundo amolestado de Chivas en este encuentro. Pues ahí está, entonces ya 4 amarillas las que llevamos, 2 por bando. Y bueno, es la Chata Pavel Pérez la que ya tiene la tarjeta de amonestación. Así que pues bueno, ya estamos en la recta final de este primer tiempo. Un partido bueno, un partido interesante el que nos han regalado en la cancha del Estadio Huracán. Ya me dirás cuánto más se va a jugar en esta primera parte. Mueve Eric Sánchez, toca hacia adelante, serie de rebotes, no puede el Primo en la conexión por aquella zona, el regaño se lo lleva Jorge Berlanga y la mueve otra vez el equipo de los Tuzos, como puede la alcanzan a salvar por aquella zona con Pedro Pedraza, los rebotes intensos. ¿Cuánto más jugamos en la primera parte? Se juegan 4 minutos, entendiendo que fue la paso de hidratación y por el gol, el árbitro solo manda 4 en esta primera mitad. 4 minutos, regálenos un me gusta, vamos por eso.
esos 500 likes. Vamos por esos 500. Suscríbase también, porque el Pachuca América de la CONCACAF en vivo, ida y vuelta aquí a través de Zona Food. Y el Chivas Querétaro, que no lleva transmisión de televisión el próximo sábado, en vivo aquí también, con la transmisión que usted ya conoce. La mueve el Tiva. Sepúlveda, que retrasa la bola para Chiquete Orozco, zapatazo largo, aparece Berlanga, otra vez a la zona de guerra, ahí estamos peleando, intentando y luchando, y la tiene el Nene Fernando Beltrán, abierto un hombre por el sector diestro, Hermoso, adelante ya, también la pide el Piojo Alvarado, juegan para el Tiva para el Piojo para el Nene, avanza Chivas, bola larga para la Chata, Pavel Pérez, se le escapa un poquito contra la línea, va a salvarla el centro flotado, y ahora sí sale bien Carlos Moreno y se queda con el balón. En estos minutos ya se nota más cómodo Chivas, tratando de ampliar un poquito más la ventaja, pero lo que prácticamente está haciendo el equipo de Pachuca es cerrarle la mayoría de los espacios. Cuando se marca fuera de lugar por parte de Pavel Pérez, ya va a ser balón para el conjunto de Pachuca. Pues sí, estaba en posición adelantada, el nacido en Tala, Jalisco. Acá ya mueve Pachuca, últimos suspiros de la primera parte, la tiene Andrés Micolta, el punterazo, pero sale a zona de guerra y ahí está Nelson de Osa, se quita el Guti, se va dando la vuelta, de zurda abre para Berlanga, Berlanga pegado a la banda, regresa para Nelson de Osa. Cerquita está Pedraza, ya vieron Idrissi, trazo largo para Idrissi, a ver si la baja. ¡Ah, qué bien la baja! Pero mucho mejor Mozo, y ojo, ahí se gancha Mozo, está calientito el Mozo, ya va, le mete el pechazo, lo ignora Idrissi, ahí están los consejos del Pollo Briseño, mira, mira, mira cómo lo festeja, ¿eh? Mira cómo lo festeja el Pollo Briseño, y acaba de venir. Lo festejó más como si él lo hubiera jugado, ¿eh? Sí, 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 son los consejos que hablábamos hace un momento que le estaba dando. Acá la mueve otra vez Idrissi, balón rebotado, Pachuca consigue el tiro, tiro. Tiro de esquina, punta de la izquierda, a moverla entonces por la banda izquierda, ahí está el centro, va flotado, es el primo, el remate, otra vez será tiro de esquina, por la misma punta izquierda, remataba Rondón, se desvían un rival y viene la tercera oportunidad, segunda para Tuzos, mueven en corto, la tiene Idrissi. Le pasa el primo por un costado, encara a Idrissi, defiende Mozo. Ahí está Idrissi, balón retrasadito, le puede pegar de Osa. Ya la perdió el Pachuca, pero de Osa va, lucha y la gana. Y otra vez la vuelve a perder de Osa. Y ahora sale la Chata, el contragolpe rojiblanco. La pelota la tiene por aquella zona Ricardo Marín. Lo va acompañando el chiquito Sánchez. Ricardo Marín se quiere dar la vuelta, ya se la dio. Conecta para el Guti, el Guti la pierde. Recuperación ya por parte de Pachuca. Fuerte la entrada del Piojo Alvarado, ley de la ventaja. Avanza el cuadro hidalguense, el balón se va. Lo va a tener el Tala, pero van a marcar la falta, me parece, sí, es falta sí. A favor de los Tuzos del Pachuca. Y es que llega bastante tarde justamente el Piojo Alvarado, pero como el balón le quedó justamente a De Olza, el árbitro da posición de ley de la ventaja y luego cuando ya no tiene la posición de la esférica, el Pachuca marca la falta. Y acá viene la última de la primera parte, jugamos por la banda diestra, buena para el primo Hernández con el centro, el balón se va, dice Jessica Morales que otra vez vamos a tener el tiro. Tiro, tiro de esquina, punta de la derecha, cuarta oportunidad para el Tuzo, quinto del partido, la última y nos vamos al medio tiempo. Acá el árbitro les dice, venga, no jalones, no empujones, todo mundo atento a la portería sur, detrás del arco, del Tal a la barra brava de Chivas, viene el centro, el remate de cabeza. La gana por alto, me parece, era Micolta, que con las rastas, con los chinos, mete el frentazo, pero el balón se va por encima de la cabaña y creo que fue otro, ¿no? Antes de Micolta, que era el que venía para él hacia adentro. Sí, fue justamente Brian González, pero es la segunda vez que le ganan a Chivas en el balón parado en los tiros de esquina. En la primera fue Salomón Rondón y en esta muy buena ocasión el número 8 ganándole la partida a toda la defensiva del conjunto tapatío y también sorprendiendo también a Micolta, que ya lo estaba esperando, ¿eh? Se acaba en esta primera mitad, pero Fernando Gago alegando bastante con el cuarto árbitro, ¿eh? El tema de las faltas, cuando Guillermo Almada ya sale del terreno de juego, bastante molesto, pero con sus jugadores, porque ya no hemos visto esa misma intensidad que en los primeros minutos se vio. Pues terminan los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Huracán, en Pachuca de Soto Hidalgo, con autogol de Gustavo Daniel Cabral, lo está ganando Chivas, sí, las Chivas lo están ganando. 1-0 en la casa del Tuzo. Pues, ¿cuáles son las impresiones, el análisis, Emanuel, de estos primeros 45 minutos? Primeros 15 minutos prácticamente fueron de dominio total del conjunto hidalguense. Chivas estaba superado por completo en el terreno de juego, sobre todo en el tema defensivo, que era un dolor de cabeza para todos los defensivos de Chivas. Las entradas de Idrissi, los balones que estaba ganando Salomón Rondón, una jugada en la que se equivoca el Chiquete arrancando el primer tiempo. De ahí ya no se veía que pudiera seguir esa misma
misma tónica, pero Chivas poco a poco fue encontrando espacios, fue encontrando el balón y sobre todo tocando en primera intención, y esa fue la clave con la que empezó a hacerle más daño al conjunto de Pachuca. Tuvo algunos disparos, un disparo muy bueno que hace el Piojo Alvarado que se va por arriba, el Nene que no había aparecido de muy buena forma, lo hace con un disparo que se va también por el costado izquierdo, y lamentablemente el gol nace por un error defensivo del equipo de Pachuca. Primero una salida muy mala de Carlitos Moreno, y después justamente Cabral, que en el afán de querer sacarlo, y como ya lo platicaba el buen Eddie, no mide bien el esférico, la termina mandando a su portería, sí. Y eso es la diferencia en cuestión de tiros que ha tenido los dos equipos, porque a los dos les ha faltado sobre todo el tema de la contundencia, ese último toque es lo que le ha faltado a este partido para que haya más goles. Sí, le bota la pelota ahí de primera instancia, y bueno, él ya cuando va con el vuelo para reventarla a Cabral, no le mete el pie en seco y bueno, solamente la desvía un balón, una jugada pues de mala fortuna, y que Pachuca se va abajo en el marcador. No sé si el resultado sea justo al momento, creo que Chivas terminó jugando mejor que Pachuca, y ahí tendrá que corregir ciertas cosas el viejo Almada, que estuvo muy molesto, y vaya regaño les van a meter al medio tiempo a estos jugadores. Por lo pronto vamos a darle salida a sus comentarios, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en esta transmisión. Saludos para Anacaren Rábago, dice vamos Chivas. Ignacio Alvarado dice las Chivas ganan 3-1, saludos desde Monterrey. También por acá, saludos dice hasta Cuautitlán Izcalli. Ricardo Paz dice a Don Pale, ahí están los saludos, también vamos Pachuca. Pablo Cortés, saludos también por acá. Salomón Rondón, hoy es un fantasma, nos dicen ahí a través del chat. Yo creo que lo de Rondón lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Él es un futbolista que es un 9 de los de los viejos pero tiempos, ¿no? Es un 9 goleador, es un 9 que ahí tiene que estar en el área. Tuvo una que la voló. Entonces, creo que en cuanto tenga otra oportunidad va a aparecer. Él no está para ir correteando la pelota, no está para irse a la media cancha a buscar. Para eso está Idrissi, para eso está Sánchez, para eso está Deosa. Creo que han pasado momentos así. Contra Tigres fue igual. Contra Tigres aparece hasta el segundo tiempo, sí. Y ahí está, ¿no? Contra el equipo de Herediano que te Herediano. Tocó llevarlo también, ¿no? Entonces, el tipo es el goleador del torneo, ¿no? Hay que jugar para Rondón, me parece. Sí, y yo creo que sobre todo lo que le ha fallado un poquito este parado al equipo de Guillermo Almada ha sido la posición del Chiquito Sánchez. Si bien al inicio platicábamos que iba a partir como ese hombre un poquito adelantado de la línea de medio campo y hasta apoyando a Salomón Rondón en la presión, ya en el transcurso de partido se fue retornando y fue regresando a medio campo apoyándose con Pedraza para que entre los dos pues trataran de darle más solidez al medio campo del conjunto de hidalguense, pero Nelson de Olsa no ha tenido esa misma participación que tuvo el Chiquito Sánchez, y eso le ha venido mal a Rondón porque está prácticamente por momentos solo contra los dos centrales de Chivas, que ojo, ya les ganó pero en los primeros minutos, y es muy complicado que le pueda competir los 45 minutos completos. Dice por acá, saludos de Phoenix para Irma, arriba las Chivas. Javier Garibo, como siempre en las transmisiones, dice vamos por una botanita para estar listos para el segundo tiempo, mándanos algo, ¿no? Mándanos algo. Carlitos Gutiérrez, saludos de Guadalajara. Vamos Pachuca, saludos desde Colombia, nos dice Andrea Ospina, saludos a Leslie Sánchez, gana Chivas 2-0, Brian, arriba el Guadalajara. Carlos Contreras, saludos a las Chivas, saludos también desde la colonia Matamoros, Mariano Matamoros, acá en Tijuana. Fabián Ortiz, saludos también para Ross, y dice que es mi novia, Juan Ruiz. Ahí están los saludos para ustedes dos, para Juan, para Rosy. Arriba las Chivas, dice orgullo y símbolo de nosotros los mexicanos, dice el buen Ángel Pacheco. También por acá Nicho Morales, arriba el Guadalajara. Agente Toluca también por ahí en los comentarios. Va a ganar Pachuca 3-2, dice el buen Juan Segura. El Paso Texas presente con Héctor Hernández. Saludos también por acá. Nos dicen Tania Pimentel, saludos. Dice mi novio iba a salir con una banderita. Nos dice, pásenlo en la pantalla. Pues a ver si sale, a ver pues si sale. Ahorita ahí nos ponemos atentos, Tania. Jason Aguilar, saludos. También por acá Luis Alberto Vázquez, saludos desde Venezuela. El segundo tiempo empata Rondón, nos dice Eduardo Rodríguez. Rondón nos dice, de chavo retiró a Van Nistelrooy en el Málaga, nos dice el Malamena ahí a través de los comentarios. Vamos Pachuca, vamos Chivas, dice por acá. Saludos desde Texas, con Pachuca lo remonta en el segundo tiempo. Saludos desde California, saludos arriba el Atlas, aunque ganemos los veos del trabajo, dice el buen Aldo Virrey. Saludos, Aldo. Mañana los esperamos. Atlas San Luis en vivo por Zona Food para que nos acompañe. Y Pumas León. Ese va a estar muy bueno. Ese Pumas León se juega bastante. ¿Creen que Pachuca gane o al menos empate?
¿Cómo ves el segundo tiempo, Manuel? ¿Qué tanto puede cambiar Pachuca para poder pues ir por ese empate, ¿no? O por esa victoria en el mejor de los casos. Yo considero que sí va a cambiar. Se conoce bastante bien que Guillermo Almada es un entrenador que sabe plasmarle una idea rápida a sus jugadores, sabe cómo llegarles, pegarles justamente en el orgullo, y a media semana, justamente contra el partido del Herediano, también el primer tiempo estuvo sin tantas emociones, muy trabado en medio campo, y con solo un cambio que hizo Guillermo Almada, prácticamente revolucionó todo el partido. Lamentablemente hoy no está la Chofis López, que era ese hombre que podía más o menos tratar de ser un referente jugando atrás del centro delantero. Para los que preguntan, no está por un tema de lesión, justamente salió con molestias en el partido contra el Herediano, un esguince de segundo grado en el tobillo. Entre el día de hoy y mañana se le va a hacer una evaluación, pero prácticamente dicen que se puede aventar de 2 a 3 semanas, entonces es muy complicado esta baja, entendido que el equipo de Pachuca pues no tiene tantos hombres con renombre realmente, sí, en primera división. Pero creo que sí tiene mejores jugadores que la Chofis. Ah, sí. Creo que Elías Montiel y Alan Bautista que debutaron esta temporada, sí pueden hacerlo en lugar de la Chofis. Creo que las lesiones pueden incluso sacar de Pachuca, ¿no? A Javier Eduardo López. La tabla general con el triunfo parcial de las Chivas, ¿cómo va? Porque la gente pregunta cómo marcha la tabla. Pues bueno, Chivas en este momento con el triunfo parcial sube al séptimo lugar con 25 puntos. Mismos que el Pachuca, pero ojo, Pachuca tiene 25 puntos y más 5, mientras que Chivas tiene 25 puntos y más 4. Si Chivas mete el segundo, entonces Chivas tendría más 5 y Pachuca más 4. Cambian. Es decir, con un gol más de Chivas, cambia la cosa y ahí ya Chivas pudiera ser sexto. Van a decir, no pasa nada, es un lugar. Sí pasa, sí. Porque Chivas en este momento está en play-in y Pachuca en este momento está en cuartos de final. Ejemplo, Chivas, si hoy se acabara el torneo, jugaría contra Tigres el play-in, que es un partido bravísimo, ¿eh? Y Pachuca jugaría contra Cruz Azul, pero ya cuartos de final. Uh-huh. Si mete el segundo Guadalajara, entonces ya sería Cruz Azul Chivas y Pachuca Tigres la llave de play-in. Esto se va a mover muchísimo durante las próximas 2 semanas, ¿no? Que es lo que nos falta para que termine la competencia en el fútbol mexicano, pero de momento así va la cosa. Y aquí el único que le sale bailando cada vez más es el Querétaro, que perdió el día de ayer, ¿no? Y que ya ganó Necaxa, que ya ganó Cruz Azul, que ya está ganando Chivas. Y esos puntos, sobre todo por el rival, ¿no? Porque era Mazatlán, que era muy ganable. Y pues se enfrenta contra Chivas, ¿no? El próximo sábado. Sí, sobre todo va a ser una visita muy complicada la que va a tener el conjunto de Querétaro. Y que también el que va a estar muy escéptico de este partido va a ser el conjunto de Tigres, ¿eh? Que al rato juega contra Monterrey en la edición del Clásico Regio. Porque en dado caso de ganar Chivas, como lo está haciendo ahorita, es octavo de lo que va de la tabla. Entonces va a tratar de volver a esos primeros puestos para tratar de seguir el paso a su compañero de ciudad, que ahorita es cuarto el conjunto del Tano Ortiz. Sí. Y que más tarde, en punto a las 8 de la noche, el Clásico Regio aquí a través de la pantalla de Zona Food para que no se lo pierda. Se juega muchísimo. Gente de Chivas, gente de Pachuca, atentos porque Tigres los puede mover en la tabla general. Yo creo que hoy en día la gente de Pachuca y la gente de Chivas tendrá que apoyar a Rayados, ¿sí?, en el Clásico para que Tigres se quede abajo en la tabla general. Pues bueno, vamos con más comentarios. Ahorita me cuentas las bancas que tienen ambos conjuntos para ver ¿qué le puede mover, sobre todo el viejo Almada? Brandon Ayala, vamos por el segundo gol arriba a las Chivas desde Colorado. Saludos también por acá a la banda de Tijuana. Siempre Chivas, nos dice Ismael. Angélica Ruiz, saludos también por acá. Manuel López, vamos Chivas. Rigoberto Alvarado, vamos Chivas, saludos. Ileana Reyes, que sigue con nosotros desde el arranque de la transmisión, gracias. Almeida, vamos Pachuca, saludos desde Las Vegas, Nevada. Arriba las Chivas, dice Pablo Rivas. También por acá desde Miami, los saludos. Saludos desde Phoenix. Tiene que salir a presionar el Guadalajara, porque si dejan a Pachuca tener el balón, pues se viene la remontada, nos dice Marlon ahí a través del chat. Nueva York presente, arriba las Chivas. Enrique Flores, saludos desde Perú. ¡Vamos Guadalajara! ¡Vamos Chivas! Emanuele, Alberto Emanuel desde Perú.
JG Calvillo desde Houston, saludos también por acá la banda de Califas también que van reportándose que están trabajando allá en California, pero al pendiente. Manuel desde Colima, saludos. Arriba la máquina, nos dice Javier Enrique Reyes, Chivas arriba desde Georgia. También por acá Antonio Ríos, saludos. Arriba las Chivas desde las montañas de Colorado, nos dice Jacinto. Boston presente con Ángel Juárez también por acá. ¿En cuánto inicia el segundo tiempo? Pues yo creo que ya un par de minutitos, ya no tardan en regresar los jugadores al terreno de juego, así que pues bueno, tenemos las bancas, Emanuel, ahí de ambos conjuntos para ver sobre todo qué pueden moverla en la parte complementaria. Claro que sí, vamos a comenzar con la del Pachuca, que tiene al portero suplente Carlos Rodas, también tiene en el tema defensivo a Sergio El Chacho Barrieto, también Dani Aceves, el Chaca Rodríguez, todos estos como tema defensivo. Ya en el medio campo tiene a Owen González, Elías Montiel, Alan Bautista, y ya en el tema del ataque está Roberto de la Rosa, Alexei Domínguez y Miguel Emilio Rodríguez. Prácticamente yo siento que si el Chiquito va a salir como mediocampista, no vería tan descabellado que en los primeros minutos podamos ver a Alan Bautista para Corn de Olsa, tratando de que sea él el revulsivo o ese enganche que pueda rodear de balones a Salomón Rondón. Yo pensaría también en el cambio del Chaca Rodríguez por Berlanga, porque también Berlanga ya tiene amarilla, más no sé cómo viste al Chaca el miércoles en el partido contra Herediano. Entiendo que es un jugador veterano, que ya no tiene la misma movilidad de antes, pero creo que Berlanga le ha costado mucho la conexión con el Primo Hernández, y creo que Luis Alfonso Rodríguez por esa banda derecha pudiera aportar un poquito más. El detalle del Chaca es que ya no te dan las piernas, sobre todo entendiendo que ahorita Pavel Pérez es muy rápido por aquel costado, y es por eso yo creo que Almada le apostó a Berlanga. El tema es que está molestado ya. Para buena suerte de Guillermo Almada, también Pavel Pérez está molestado. Pero ha sido a raíz de ese duelo que han tenido los dos, y que creo que el tema del dinamismo que tiene Pavel le costaría más el tema al Chaca Rodríguez. Si no, yo creo que también sería soltar al Chiquito Sánchez y meter a Elías Montiel en medio campo para tratar de soltar al número 10 del conjunto hidalguense. Pues ahí están las posibilidades. Ahorita me cuentas la banca de Chivas. Saludos por acá desde Florida. Mándenle un saludo, dice a mi muchacho Iker Gael en Wisconsin, apoyando a mi lindo Hidalgo. Ahí está Antonio Salvador, Iker Gael. Saludos a ti, también desde Brasil, saludos. Pachuca va a remontar también. Saludos Israel Alvarado desde Chimalhuacán. Saludos también para acá. Iowa presente, saludos. Gracias, Obadio, por tus comentarios. Arriba las Chivas. Nueva Jersey presente con Juan. Saludos también por acá. Fernando Becerra, gracias por estar con nosotros. Al buen Eliacera ahí poniendo orden como mediador del chat. Vamos, Chivas, desde La Paz, Baja California, para Ramón. Saludos. ¿Dónde está el hijo del Tilón? Ya lo decíamos, está separado por indisciplina. El Tiloncito Chávez, Fernando Gago lo separó, así que no está ni en la banca. ¿Pero qué tiene en la banca el equipo del Guadalajara? Tiene al portero suplente Oscar Wally. Ya en el tema defensivo está Antonio el Pollo Briseño, el caballero de Mil Batallas, y que el Athletic de Bilbao ya le agradece el amuleto, un título, ¿no? Su amuleto. Nomás como pequeño tema rápido, cuando jugaron aquí el torneo, antes de que empezara el torneo aquí en la que clausura, les dieron la tabla, ¿no? Esa de, sí, de la tabla de picar, la tabla de taqueros. Intercambiaron camisas un jugador del Athletic de Bilbao con el Pollo Briseño, y de ahí los acompañó todo el torneo que estuvo en la Copa del Rey. Lo estuvo en la hielera, en el vestidor, y justamente cuando salieron campeones hicieron un cántico a favor del número 4 del conjunto de Chivas. Nomás como pequeño paréntesis, también en el tema defensivo está Jesús el Chapito Sánchez, Leobardo López Sepúlveda, justamente como opciones defensivas. Ya en medio campo está Víctor el Pocho Guzmán, Carlos Cisneros, también está Fernando el Oso González, y ya en el tema de ataque José Juan Macías, Kay Cowell y José Padilla son los hombres que tiene Fernando Gago para tratar de hacer algún cambio o revulsivo en esta segunda mitad. Que ahí, por ejemplo, Cowell pudiera entrar por la chata que ya tiene tarjeta amarilla, ¿no? ¿Sí? Por Pavel Pérez, con el andar del partido, o tal vez por el Cone Brizuela, que también es un futbolista veterano, que tal vez las piernas ya no le den un poquito más. Nos saludos desde Zapotiltic, Jalisco, a toda la banda de Jalisco. Saludos desde Querétaro arriba, las Chivas Rayadas del Guadalajara, Durango presente, Eduardo Salinas. Saludos, que dicen también por acá, que pongan al Oso González. Saludos desde Winston-Salem, ahí para Melitón Salinas, ahí están los saludos. Vamos, Pachuca. Saludos, Rafael Ojeda, como siempre en los comentarios y aquí en las transmisiones de Zona Food. Saludos también
también por acá arriba las Chivas desde Los Reyes, Michoacán. Saludos desde Playa del Carmen. Saludos hasta Playa del Carmen. Gracias por estar acá con nosotros. Pablo Rivas, muchas gracias por estar acá. Yael Padilla, ahí está en la banca. Ahí está en la banca, así lo mencionó el buen Emanuel a Yael Padilla. Muchas gracias por acá también a la banda que se sigue reportando. Regálenos un me gusta en esta transmisión. Vamos por los 600 likes. Esto ya está a nada de arrancar en la parte complementaria. Falta que regrese el rebaño. Pachuca ya está en el terreno de juego, pero falta que vengan las Chivas. Algo debe estar ajustando todavía Fernando Gago ahí en el vestidor. Sí, sobre todo mandando un mensaje a sus jugadores, entendiendo que estos 45 minutos serán primordiales para tratar de cerrar el partido y tratar de conseguir los puntos más complicados, porque como ya lo platicábamos, en dado caso de que hoy cerrara el torneo, el equipo de Chivas pudiera enfrentarse a Tigres por ese séptimo lugar de la tabla general, o esperar a ver qué ganaría del que hasta ahorita sería el duelo entre Querétaro y el equipo de Pumas. Sí, que ese va a ser interesante. Dice por acá Kay Cowell, que lo metan en el segundo tiempo. Saludos desde Atlanta, Seattle, Washington, también presente por acá. También saludos desde Argentina, al norte de Carolina. Arriba las Chivas, nos dice Serafine ahí a través de los comentarios. Ya viene regresando al Guadalajara, aparentemente con los mismos, ¿no, Emanuel? No se perfilan modificaciones, por lo menos no en el arranque de la segunda mitad. No, en estos 45 los dos equipos van a salir con los mismos elementos. Hasta el momento no se ha confirmado algún cambio o sustitución en este arranque de segundo tiempo. Ahí está la gente fanática de Kay Cowell en las tribunas con las tejanas, ¿no? Con estos sombreros, pero sí va a haber cambios, ¿eh? Sí va a haber cambios. Ahí me lo dices en algún momento, porque veo al camiseta número 199, que es Miguel Rodríguez, y Elías Montiel, ¿no? Ya listos por los Tuzos del Pachuca. Sí, uno de esos va a ser justamente el muchachito Montiel, digo, más bien Miguel Domínguez, y va a salir con el número 28, justamente el Primo Hernández, y también va a ser la entrada de Elías Montiel y la salida del número 5, Pedro Pedraza. Ya como habíamos dicho, con este cambio y la entrada de Elías Montiel en el medio campo, va a soltar al Chiquito Sánchez al tema de al frente para tratar de apoyar a Salomón Rondón. Pues ahí están las dos modificaciones que manda el viejo Almada, que le quiere dar la vuelta sí o sí a este partido. A la cancha Elías Montiel, a la cancha el señor Miguel Emilio Rodríguez, ya están, Miguel Emiliano Rodríguez, ya están en la cancha. Se fue Pedraza y se fue el Primo Hernández del terreno de juego. En este momento dice Jesús Rafael López Valle, ¡vámonos! Arranca el segundo tiempo, cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca 0, Chivas 1, lo vives, lo disfrutas a través de Zona Foot. Es la jornada número 15 del fútbol mexicano. Las Chivas del Guadalajara atacando en la complementaria de norte a sur. Rumbo está la parcialidad visitante, la barra brava de la legión, la irreverente, que hicieron el viaje, mientras que el equipo hidalguense ataca en la primera, o en la parte complementaria, mejor dicho, de sur a norte, rumbo a la portería que da hacia donde se coloca la ultra tusa, la barra brava del equipo de los Tuzos del Pachuca. Pues ahí están las dos modificaciones, ¿no, Manuel, para este segundo tiempo? Sí, sobre todo la entrada por el costado derecho de Miguel Rodríguez, entendiendo que es un hombre más rápido y más vertical para explotar aquel costado, y que sobre todo le ayude la recuperación a Perlanga para que no entre tan solo por ese costado, entendiendo que está molestado. Y del otro lado, como ya lo platicábamos, que si el Chiquito Sánchez va a estar apoyando en el tema de ataque, va a ser justamente Elías Montiel el que esté ayudando a la recuperación junto a Nelson de Osa. Pues ahí está entonces la doble modificación que manda el viejo Almada, por lo menos de arranque. Te recordamos que con un autogol de Gustavo Daniel Cabral, las Chivas lo están ganando 1-0. Regálanos un me gusta, vamos por los 700 likes. Seguimos en vivo. El Guadalajara regresa con los mismos elementos a la cancha, 4 amarillas en el terreno de juego, Berlanga y Sánchez por Pachuca, Pavel Pérez y el Tiva por el rebaño. Y acá avanza nuevamente Chivas, la tiene el nene para la chata, viene Chivas por la izquierda, encara la chata, viene Pavel Pérez, le puede pegar Pavel, prefiere cambiar la pelota. ¿Qué hiciste, Pavel Pérez? Tenía la chata para pegarle detrás de la media luna, se puso nervioso el de Tala, cambia de juego para el Cone Brizuela, le mete demasiada potencia y así se pierde una clara para las Chivas del Guadalajara. Y es que también era muy buena opción, pero el problema es que su pase va muy fuerte y sin ninguna colocación para que el Cone pudiera recuperar el esférico, que solo
solo puede aplaudir y pedirle al jugador que sea más concentrado en esta segunda mitad. Y acá está manejando la esférica una vez más el equipo de Chivas. Este es José Castillo, canterano de Pachuca, que retarda la pelota para que la tenga el Chiquete Orozco. Ahí está Guti. Galaviz retrasa nuevamente para Chiquete. Más atrás la pelota para el tal Arrangel, que abandona el área. Juega a la altura de la media luna. Levanta el zapatazo largo, 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 largo para buscar al conejito Brizuela. Antes está la Cotorra, que con un cabezazo aleja las recuperaciones del Tuzo. Este es el Chiquito. Adelante la pelota para Nelson de Osa. Otra vez para el Chiquito. Viene Pachuca. Viene Sánchez. Viene Sánchez. Viene Sánchez. Viene Sánchez. El balón adelante para Rondón. El cruzamiento defensivo del Tiva Sepúlveda. En un buen acarreo de balón por parte de Sánchez. Y la contra. La contra es rojiblanca. Avanza el Piojo Alvarado por la zona derecha. El Piojo entrega para el Cone, que cayó dentro del área. El árbitro de inmediato le dice: no, 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 no es penal, pero sí será tiro. Tiro, tiro de esquina, punta de la derecha para la Chivas. Apenas el primero de Chivas en lo que va de este partido, pero la realidad es que todo nace bastante bien de un contragolpe que forma por la banda derecha, una buena asociación entre el Piojo Alvarado y Isaac, el conejito Brizuela, para que pudiera incorporarse de buena forma el número 11. No lo hace del todo, pero consigue al menos el tiro de esquina para Chivas. Va a venir el córner, el Chivas, Chivas que se hace presente en la tribuna, y es que toda esa zona es rojiblanca, toda la cabecera azul está pintada de rojo y blanco. Y va a venir el córner. 1, 2, 3, 4, 5 de Chivas dentro del área. El centro del Piojo Alvarado con la chueca. Dice el árbitro: juegue, mueven en corto. La tiene la Chata. Pavel Pérez regresa para el Piojito. La deja muy comprometida. Y así ya revienta Pachuca. Y el contragolpe que va a velocidad. Allá vamos. Falta. Falta por parte del Piojo. Y claramente, como corta el avance, es tarjeta de amonestación. Sí, sobre todo porque ya se estaba escapando Nelson de Olza. Trataba de tocar en aquel esférico Elías Montiel, pero es justamente antes el Chiquito, el Piojo Alvarado, el que le mete una patada infantil pensando que no le iba a ver el árbitro. Se percata del todo el juez central y ya marca la tercera amonestación de Chivas, quinta en lo que va del partido. Pues ahí está Roberto Carlos Alvarado, el nacido en Salamanca, Guanajuato, ya jugando en desventaja. Cambio de juego largo para Idrissi, el marroquí que la baja de buena forma. Sigue todavía peleando, intentando y luchando Idrissi. Avanza Idrissi, se va a meter a los linderos del área, lo traba, viene el señor Roberto Carlos Alvarado y Chivas. Chivas ya respira, tocan largo para el Nene Beltrán, que hace una especie de inglesita muy defectuosa, pero allá va el Nene, insiste el Nene, cayó Beltrán, la recupera aún así Chivas para salir jugando por el perfil izquierdo. Castillo, que le mete piernas, le mete velocidad, la barrida por parte de Berlanga, le alcanzan a dejar un llegue también por aquella zona Berlanga, así que no va a pasar a mayores. Tendremos pelota para Pachuca y así se van cinco minutos de la complementaria. Saludos César López, vamos Chivas. Stephanie, que sigue con nosotros apoyando al rebaño. Concepción, saludos. Arriba Chivas. Carmen Cruz, vamos Guadalajara. Ana Carrera, saludos. Juan Quiñones, para Jorge, para Brandon Ayala, para Nathan, para Hugo Ochoa, vamos Chivas. También por acá, Rodrigo, José, Elber, Landin, Adán, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión de Zona Food. Díganos desde dónde nos escucha, regálenos un me gusta. Seguimos 1-0, viene Pachuca, hay que reventarla. Intenta Ricardo Marín, serie de empujones. Berlanga gana, así que Pachuca la va a tener desde la lateral. Sí, pero justamente Pachuca ya sale con una iniciativa más de generar algo más al tema de la ofensiva. El medio campo conformado por momentos entre Neolza y sobre todo el Chiquito, que están acoplándose para tratar de revolucionar lo posible. Bola para Idrissi por el sector de la izquierda, ya le ganó Mozo, que bien la roba Alan Mozo Rodríguez, y viene Mozo, va por dentro, ¡ole matador! ¡Sigue Mozo! ¡Ah, qué bien hizo la faena! Y descarga para la Chata, Pavel Pérez, ahora por la izquierda Chivas. ¡Ahí está la Chata! Se quita el primero, se quita el segundo, sigue la Chata. El taconazo de Pavel Pérez para Ricardo Marín, que está en el área. Ricardo Marín contra este que es Micolta. Sigue Marín, se va a ahogar contra la línea de fondo. No pierde la pelota, pero sí retarda el juego. Ahí aparece Castillo. Van atrás con el Nene. Ya se perdió la sorpresa, más no la pelota. La tiene Chivas. La pisa el Nene. El Guti. Otra vez para Beltrán. Avanzan por delante. Y ahí está la Chata. Regresa para el Nene. El Nene abre para Castillo. Abierto está Marín. Puede mandar el centro. Hace la primera finta. Ya no puede. No. Berlanga le vuelve a ganar.
ganar. Pintaba otra vez para más esta jugada a favor de las Chivas. Y es que justamente José Castillo, si bien sí te recupera muy buenos balones en medio campo, le cuesta bastante irse al frente y tomar muy buenas decisiones. Y ojo que viene el rebaño. Insiste Pavel Pérez, le queda la pelota a la deriva. Revienta como puede Gustavo Daniel Cabral. Le saque lateral en ofensiva. ¿Cómo está Gago? ¿Cómo se encuentra el argentino de Chivas? Un poquito más tranquilo como en la primera mitad, que estuvo alegando bastante. Lo que sí es que le sigue pidiendo a sus jugadores que traten de hacer el segundo en estos minutos, entendiendo que está un poquito mejor el tema anímico para Chivas. Revienta ya el Pachuca, la pelota se va otra vez del terreno de juego, sigue siendo para el cuadro de L, equipo de L Guadalajara. ¿Qué dice la gente en las tribunas, Emanuel? Pues una señora que dijo que quería venir a ver a Javier Hernández, pero al ver que no iba a estar, no pudo vender su boleto y pues tuvo que venir al partido. Miedi, las cosas que pasan aquí en el fútbol, pero al menos que se quede disfrutando el partido, y si no, que nos sintonice un ratillo. Sí, pues bueno, ya estando ahí, pues hay que ser como unos pastes. Acá viene manejando la pelota el equipo de Pachuca, ahí está Nelson de Osa, trazo largo para el Rey. Ah, qué bien la baja Rondón, insiste Salomón, Rondón para Sánchez para Rondón, le queda a Rodríguez antes la pelota rebotada, otra vez para de Osa. Hay un desvío, la pelota se va desviada y va a ser tiro de esquina, punta derecha para los Tuzos del Pachuca. No habíamos mencionado para nada el número 6 del equipo de Pachuca, que aprovecha bastante bien una recuperación que hace el Chiquito Sánchez, saca el disparo de larga distancia que alcanza a rozar el Tiva Sepúlveda y con esto lo manda al quinto tiro de esquina para Pachuca. Va a venir la oportunidad, mueven en corto, ahí estamos por la derecha, la pelota otra vez por esa zona, el centro flotado, el segundo palo, buscaba a Micolta, rechaza como puede el Conejo Brizuela, le va a quedar a Pachuca todavía en un movimiento de manos. Por el sector de la izquierda está Idrissi, a retrasar la pelota, ¿y con quién? Este es Nelson de Osa, adelante para el Chiquito Sánchez, se mueve por aquella zona Rondón, el centro que va buscando a Cabral, el cabezazo de Gustavo Daniel Cabral que se va por un costado, otro aviso de Pachuca en 9 minutos del segundo tiempo. Gracias por seguir con nosotros, ahí está Christopher Murillo, saludos por acá, para Gabriel Mateos, vamos Chivas, Adán, Ileana Reyes, Chivas de mi corazón, nos dice también Nicolás López, vamos Chivas, Hugo Ochoa, saludos también para Iker, gracias por seguir con nosotros, regálanos un me gusta, vamos ya por esos 700 likes, vamos por los 700 me gusta, el rebaño lo está ganando, el rebaño sueña con la liguilla del fútbol mexicano, pero el Tuzo ahí la va tejiendo y tocan para Rodríguez avanza a toda velocidad por la derecha, el centro que va a la olla, Rondón, antes el Tiva Sepúlveda, cómo no lo sé, pero se le cruza Rondón y de cabeza, le quita la gloria al venezolano. En este segunda mitad es el Tiva Sepúlveda el que se está agarrando al venezolano, entiende que en el afán no le va a competir físicamente a la hora del remate, pero lo que sí puede hacer es incomodarlo lo más que pueda. Y ojo que viene Pachuca, la tiene Idrissi en el área, le deja para Nelson de Osa, la prendió de zurda Nelson de Osa, la pelota va rasa y ahí recuesta muy bien el portero de las Chivas del Guadalajara, y el Tuzos que se hace presente también en la grada, el Tuzo que está despertando, Chivas otra vez a sufrir en estos instantes, el viejo Almada que pega de gritos, se está volviendo loco Guillermo Almada, y es que Chivas va al abordaje, pero antes ya la pelota se había salido y la gente le dice de todo al árbitro en esa jugada, y ahí está nuevamente Berlanga, choque de trenes, falta y es balón detenido una vez más para los Tuzos del Pachuca, ya calienta con intensidad la banca hidalguense, pudieran venir en cualquier momento más modificaciones, gracias por acá a Bici, a Stephanie Méndez, a Asunción Guzmán también por acá, Javier Garibo que sigue con nosotros, a Checo dice venga vamos con todo, Giovanni saludos para Gabriele por acá también que se van reportando, muchas gracias por seguir con nosotros en esta la transmisión de Zona Food, intenta la pelota hacia Emiliano Rodríguez, allá va Emiliano Rodríguez, bajan, pero antes ya había salido ese balón, así que le pertenece a Chivas desde la lateral. Ya con estos cambios se da cuenta el equipo de Guillermo Almada que la clave va a ser el costado izquierdo del equipo de Pachuca, cuando sale una amarilla para Guillermo Almada por el tema legal y se va
se va Guillermo Almada, prácticamente se queda sin director técnico el equipo de Pachuca. Bien lo hemos dicho, que Guillermo Almada es un gran entrenador, pero el tema de alegar con los árbitros se ha convertido en su coco desde que llegó al fútbol mexicano. Sí, y el que mete la queja ahí es el asistente número uno, José Ibrahim Martínez, y se encara Almada con el asistente, y Almada le dice de todo a Jesús. Ibrahim Martínez, el asistente número uno, se encara con el viejo Almada. Almada le manotea en el rostro y ya lo mandaron a guardar. Tarjeta roja para el viejo Almada. Se pierde el partido contra Santos, y si se fue de la lengua, si ponen insultos ahí en la cédula, lo pueden echar más. Así que Almada se va ya al vestidor. Se va expulsado el entrenador de Pachuca. La tiene Mozo, la puede probar de larga distancia. A tocar la pelota por la banda derecha. Encara el conejito Brizuela, defiende en dos. Sigue el Cone, se mete como puede por aquella zona. La cotorra Brian González y ya la roba. A tocarla para Micolta. Micolta sale jugando con González. Vamos por aquella zona, meten el taconazo otra vez para Micolta. Hay que mandarla hacia adelante. Buena pelota para la cotorra. La baja con la chueca, toca hacia el frente. Ahí jugamos para Elías Montiel. Pedían falta, el árbitro dice no hay nada. Sale Pachuca por el sector izquierdo. Viene Elías Montiel con el cambio de juego, bola larga, no aparece Castillo, va a llegar Berlanga. Sí llegó Berlanga, la pelota no abandona, pero dice José Ibrahim Martínez que sí salió ante el berrinche de toda la banca, y es que por eso mismo expulsaron a Almada, porque en las dos parece que la pelota no sale y se molesta además el entrenador. Nomás para decir, es su segunda roja de Almada en lo que va del certamen. La última vez fue en la jornada número 5, cuando el equipo de Pachuca le ganó 3-2 al equipo de Tijuana. Ahí está. Entonces, pues bueno, de a tiro por viaje lo de Almada, que se va expulsado nuevamente, pero es parte de la pasión con lo que vive este tipo de partidos, cuando hay un hombre tendido, que es Berlanga, que ya pide las asistencias médicas, así que el partido se detiene para que revisen a Jorge Berlanga. Desde ese encontronazo que tuvo con Castillo, cuando ya se estaba escapando el número 21 de Chivas, se quedó bastante dolido, y es ahorita el Nene Beltrán en que empieza a alegar con el árbitro central, pidiendo que lo posible pueda volver a incorporar el terreno de juego, pueda reanudar el partido. Se acerca a Salomón Rondón y le pide pues que lo deje salir a nuestro jugador, o que sobre todo le saque tarjeta amarilla al Nene Beltrán por estar alegando. Pues bueno, ahí está ya Berlanga, que va con el médico todavía ahí encaminándolo, pero el árbitro dice venga, vamos a jugar. Y Gago también pregunta, bueno, pues ¿Hasta qué horas vamos a terminar? Y es que Berlanga se lastima cuando va y hace el esfuerzo por el balón. Así que es una lesión muscular por parte de Berlanga y puede venir la modificación. Sí. Ahí está el cambio. Cuéntanos, ¿de quién se trata? Sí, como ya lo platicábamos en la segunda mitad, va a salir Jorge Berlanga con el número 183 y va a entrar con el número 24, justamente el Chaca Rodríguez, este hombre de experiencia que tuvo gran paso con el equipo de Tigres. Pues ahí está. Entonces ya a la cancha el Chaca Rodríguez. Luis Alfonso Rodríguez Alaniz, el elemento nacido allá en Monterrey, Nuevo León, ex seleccionado nacional por parte obviamente de la escuadra mexicana. Y acá viene el cuadro de Chivas, que la mueve por el sector de la derecha. Ya retardamos un poquito la pelota y allá jugamos hasta el Tala Rangel, el Tala que levanta la mirada, vamos a ver por dónde desahoga, prefiere salir jugando con el Chiquete Orozco que la maneja ya hacia el frente, pelotazo largo y ahí le queda el rebote al Nene, para Castillo, el Chaca en la primera patada del Chaca, haciéndose sentir, ¿sí?, Luis Alfonso Rodríguez en la primera jugada. Y es que eso es el tema de lo que tiene el Chaca Rodríguez, tiene mucho colmillo para llegar, morder a sus jugadores, sobre todo a los temas rivales. Vamos a ver si en algún tema balón parado o así podría hacerle más daño al conjunto de Chivas. Y acá viene a reventarla otra vez el equipo de Pachuca, el Rey Salomón la pide, no puede con el fútbol aéreo, y ahí está el Guti, recupera el Chiquito Sánchez, avanza el Tuzo, viene a buscarla el Nene Beltrán y la robó, y atrás está el Tiva Sepúlveda, que con un zurdazo aleja el peligro, a recuperarla la cotorra González, más atrás el esférico para que la controle ya Carlos Moreno, y Moreno sale de inmediato con Gustavo Daniel Cabral, el capitán hidalguense, busca por dónde, abre para el Chaca, Rodríguez por el sector de la derecha, allá va el Chaca, insiste todavía el Tuzo por dentro, balón hacia adelante, buscaba a Montiel, de Osa que va a la guerra, jugada limpia, no, dice el árbitro que es falta de Nelson de Osa en el empujón al Chiquete Orozco, así que es balón detenido para el Chiverío, pelota detenida para la Chivas Rayadas del Guadalajara. Regálenos un me gusta. Está
estamos completamente en vivo a través de Zona Food. Vamos, vamos por los 800 likes en este partido de la fecha número 15. En este momento Chivas estaría en la liguilla. En este momento Chivas estará en la fiesta grande. Pero todavía le queda historia. Juega Mozo. Mozo por la derecha. Toca hacia adelante. Bola larga. Se va la pelota. Saque de puerta para los Tuzos del Pachuca. En este segundo tiempo, varios jugadores del equipo de Pachuca le han estado alegando el tema arbitral, considerando que no ha estado marcando faltas a su favor y que todo ha sido en contra del equipo de Hidalgo. Acá la tiene Idrissi, pegado a la banda. A ver por dónde, atrás. Mejor en la seguridad que te puede dejar Micolta. Ahora con Elías Montiel. Cerquita lo acompaña y lo escolta Ricardo Marín. Por eso mejor tocamos para el Chaca. Luis Alfonso Rodríguez por el sector de la derecha. Son ya 17 minutos del segundo tiempo. 17 minutos con autogol de Cabral. Lo está ganando, lo está ganando el equipo de Guadalajara. Y bola larga para que vaya la guerra por aquella zona nuevamente Idrissi. Allá lo van a trabar, insiste, lucha y pelea. Avanza Pachuca, línea de fondo, el centro para Rondón. Y en el fondo aparece José Castillo, que pone calma y tranquilidad. Sale jugando con el Piojo Alvarado. Le llegan dos a la persecución, retrasan para el Chiquete Orozco. Le vuelven a caer dos y revienta Chivas. La tiene Ricardo Marínez. Se resbala el Chiquito Sánchez, se resbala Micolta. Falta. Falta a favor de Guadalajara en la media cancha. Es una de las cualidades que tiene justamente Ricardo Marín y es llegar hasta medio campo a presionar, a hacer del balón y sobre todo a protegerlo para que alguno de sus jugadores lo apoyara. En este caso estaba solo, pero consigue falta que le hace justamente Normand, este Micolta. Saludos a la banda que nos escucha en Campeche, gracias por estar allá. Desde Campeche también Daniel Bocanegra, Juan Segura, como siempre en las transmisiones, Pedro Leao, saludos también desde Pittsburgh, gracias por estar con nosotros. Fresnos, Texas, saludos, soy cementero arriba el Cruz Azul, nos dice Jorge Ramírez. Gracias también por acá a buen Giovanni, como siempre con nosotros, a Janet también, que está aquí con nosotros siempre, gracias por sus comentarios. Saludos arriba al Pachuca, nos dice la banda también desde Iowa, presente el buen Miguel, arriba a las Chivas, y acaba el trazo largo, lo va a controlar Chivas. Este es el Chiquete, retrasa la pelota para el Tala, y ahí va toda velocidad Rondone, por eso el Cancerbero revienta, y el Chaca Rodríguez, que con un testarazo la vuelve a meter a zona de guerra. Allá están la serie de pelotazos, a ver si en esta intentaba González, revienta como puede Chivas, y desde el fondo está Micolta. Ahí está el ecuatoriano que pisa la pelota, quieren poner orden desde el fondo, por eso tocamos para Cabral. Gustavo Daniel Cabral, que levanta la mirada, trazo largo, 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 y qué bien la puso hacia adelante. Insiste el Chiquito Sánchez, abierto un hombre por la derecha, van a jugarla para él, es con Miguel Rodríguez, encara Rodríguez, viene el bailoteo, Rodríguez línea de fondo, mete el centro, el balón que sigue ahí, le queda el Chiquito, le va a pegar por fuera, y es que hay un desvío por parte de la defensa y esto nos va a dejar con el tiro de esquina por la punta de la izquierda. Qué bien se las ingenia el Chiquito Sánchez para controlarla, dominarla y pegarle con todo el rencor. Pero el balón se fue al córner y ahí está todo mundo dentro del área. Mueven en corto. La tiene Miguel Rodríguez, insiste Rodríguez, atrás está Idrissi, el centro para Micolta de cabeza y por arriba. La alcanza a conectar Andrés Micolta, pide Rondón un desvío, el árbitro dice que es de puerta. Son 65 minutos de tiempo corrido, 1-0, seguimos en el Hidalgo. Pero nuevamente es Chivas donde empieza a sufrirle bastante la técnica balón parado, en este caso en una jugada perjudicada bastante buena por parte del conjunto de Hidalgo, que no puede mandar con dirección a puerta a Micolta, pero es la tercera vez en este segundo tiempo que el equipo de Chivas se ve muy superado en todo ese tema. Sí, ya por las bandas le está doliendo, le duele bastante al equipo de Fernando Gago, le duele muchísimo. Saludos también por acá, vamos Chivas, amárrense a la defensa, nos dicen, porque están sufriendo, y ahí está manejando otra vez Rodríguez, terminan por trabarlo, hay un empujón y acá marcan la falta, de inmediato mueven para el Chaca por la derecha, a ver hacia dónde, tocamos ahí nuevamente para que la tenga este que Rodríguez, se duerme y le roban el Piojo Alvarado, ahora desahogando para el nene atrás con el Chiquete Orozco, abren hacia la banda de la izquierda, a ver qué hace Castillo, zapatazo largo de zurda a Ricardo Marín, que la gana y ahí está Ricardo, y se da la vuelta, entrega para el Piojo, se descarga Mozo por la diestra, a ver si le dan allá, este es el Cone, Brizuela, ahora sí para Mozo con quien la pide el Guti va replegando, Chivas comienza a darle toque a Pachuca, juega para el Piojito
Chiquito retrasa para el Chiquete. La va correteando Pachuca, la está sufriendo. Comienzan los soles en la tribuna. Juega el Nene. El Nene hacia la Chata. Avanza la Chata. Pavel Pérez le puede probar de larga distancia. Abren para el Cone. La dejó comprometida. Aún así la gana Brizuela. Brizuela sigue. Brizuela en cara. Brizuela se da la vuelta. Sigue el baloteo. El Cone la deja bola larga para Mozo. Mozo la línea de fondo. Levanta en el centro. El balón flotado. La tijera. Pero antes el cabezazo del Chaca Rodríguez. Antes de que inventaran la tijera por aquella zona. Es por eso que el Guadalajara la va a mover, pero la grada se levanta. Comienza el Chivas en la cancha del Hidalgo. La gente rojiblanca está emocionada. Sabe que el rebaño ahora está cerca del segundo. La van a mover por aquella zona. Revienta como puede. Desde aquel sector Elías Montiel la vuelve a ganar el Guti. Toca hacia la izquierda el rebaño a jugarla para José Castillo. Ahora para la Chata, Pavel Pérez. El centro que va al segundo palo, muy pasado para el Conejito Brizuela, que aún así la gana. Y ahí está Brizuela. Roberto Carlos Alvarado la pide en la punta del área. Alvarado para Brizuela. Mi colta revienta, saque lateral para la Chivas. Ya agarra de nuevo este dinamismo Chivas y no deja que el equipo de Pachuca pase de su terreno de juego, que llega a medio campo. No le está permitiendo eso y sobre todo el dinamismo y los pases en corto, como lo hizo en la primera mitad, y así fue como fue más peligroso. Viene Chivas intentando otra vez con Alan Mozo. Balón nuevamente rebotado, dice Jessica Morales, que el balón le pertenece al cuadro del Guadalajara. Ahí está el Piojito Alvarado. Llegan los empujones otra vez para Mozo. Mozo contra el tiro de esquina y Mozo consigue nada. Saque de puerta ante el berrinche de Alan Mozo. Saque de puerta, así que la vamos a ver ya desde el fondo este, que es el Chaca Rodríguez. Balón hacia adelante. Jugamos otra vez para que la vaya arrastrando por aquella zona Miguel Rodríguez. Bola larga para Idrissi, que ha desaparecido Idrissi, ya no lo han buscado tanto, Emanuel, en esta parte complementaria. Y es que todo el equipo de Pachuca, todo el ataque se ha cargado justamente por el costado derecho, por donde está la incorporación de Miguel Rodríguez, entendiendo que como es más fresco y que todo el costado de Chivas también ha atacado por la banda izquierda, está todo el juego por ese lado, pero ya deberían de haber cambiado sobre todo la idea futbolística para que Chivas ya no esté del todo cómodo. Sí, y ahí, bueno, pues ya 68 minutos. Yo le invito a usted a que se siga reportando con nosotros. Díganos desde dónde nos acompaña, desde dónde apoya a las Chivas, desde dónde apoya a los Tuzos del Pachuca en este buen partido de fútbol acá en tierras hidalguenses. Saludos por acá, nos dice desde Venezuela. Seguimos apoyando a Rondón, la banda de Tabasco también presente. Gracias a Nati, dice arriba. Saludos para las Chivas. También desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, toda la gente apoyando al rebaño. Isidro, Lía, Ana Carrera. También por acá la banda nos dice vamos rebaños de la Ciudad de México apoyando a las Chivas. Ahí está Cabral, entrega la pelota para Micolta, equivoca el ecuatoriano, recupera el Piojo Alvarado, la roba muy bien Elías Montiel, la lleva el jovencito, sigue Montiel, busca por dónde, sigue Montiel, se quitó el primero, avanza Elías Montiel, buena bola hacia adelante para Nelson de Osa. Le da demasiada potencia a Elías Montiel y por consecuencia el colombiano no llega a la cita. La pelota se va, saque de puerta para las Chivas. Es la doble función que está teniendo Elías Montiel y eso le permite que llegue prácticamente solo porque el equipo de Chivas no está encontrando dónde poner, dónde o quién debe de marcar a ese hombre, porque prácticamente estaban acostumbrados a que Chiquito Sánchez fuera el que rompiera las líneas y conectara con el tema de los centros delanteros. Y acá el despeje del Tala que queda a medias, la gana Idrissi, ole con el sombrero, pedían una mano, el árbitro dice no hay nada, conectan para desde que es de Osa otra vez a la banda, va a llegar la Cotorra González, levanta el centro, hay un desvío y por consecuencia Pachuca consigue el tiro de esquina. Punta de la izquierda, portería norte del Estadio Huracán. Allá va a venir la posibilidad para el Tuzo. Son 5 dentro del área. El centro que va flotado, la peinaron, la secó como puede desde aquella zona. El Nene Beltrán que regaña más de uno, pero Chivas sale a velocidad con la Chata Pavel Pérez. Ahí persigue Nelson de Osa. Falta ante el berrinche de todo Pachuca. Le meten el brazo en el cuello a la Chata Pavel Pérez. Y es balón detenido para el Guadalajara. Como bien lo decías, un manotazo que se queda bastante dolido el número 6 del equipo de Chivas. También el árbitro, en cuanto ve que se para rápidamente el Pavel Pérez, le alega y le dice que si bien fue falta, no debió haberle exagerado tanto cuando Chivas ya manda o prepara 2 cambios. Uno de ellos alcanza a notar que es el Chapito Sánchez y otro el Oso González. Pues ahí está Jesús Sánchez, entonces ya listo para ingresar. Y Rubén el Oso González. Raro lo del Chapo, hay que ver
por qué y en dónde va a poner al Chapito Sánchez en este raro cambio que está preparando Fernando Gago. Saludos desde Kentucky. Arriba las Chivas, nos dicen también por acá. Saludos para mi hermano David, que está cumpliendo años. Saludos de parte de Manuel Díaz. Saludos, feliz cumpleaños, David. Fuerte abrazo de parte del equipo de Zona Food. Entonces, saludos también a Orizaba, Veracruz. Aquí esperando, nos dice, el sábado para disfrutar las tardes futboleras en Zona Food, nos dice Andrés Contreras. Gracias, Andrés. Un abrazo a toda la banda de Veracruz. Gracias por estarnos acompañando. Y va a venir el tiro libre. Ahí está Fernando Beltrán, distancia considerable, por eso el Nene la mueve hacia atrás con Guti. Galaviz la vuelve a dejar hacia adelante, parece posición fuera de juego, a ver qué dice la bandera, la tienen por allá, ahí está, bandera arriba, posición fuera de juego y mueve rápido Pachuca, pero dice el árbitro, no señores, van a venir los cambios, cuéntanos Emanuel. Como ya lo habíamos confirmado, uno de ellos va a ser la incorporación del Oso González con el número 28 y va a salir con el número 11, estamos hablando de Isaac, el Conejito Brizuela, un cambio muy raro, pero lo más seguro es que sea el Piojo Alvarado, el que se abra por la banda derecha y ya voy a jugar Fernando Gago con dos contenciones clavados como lo es en el medio campo, ya sea el caso de Guti o del Nene Beltrán, los hombres ahí en el tema de la recuperación del esférico. Y también otra de las incorporaciones que se va a hacer es la entrada del Chapito Sánchez, justamente sí, el ya caballero de mil batallas, y va a salir Alan Mozo con el número 2, un cambio bastante raro, posición por posición, a lo mejor porque nota que ya está muy caliente el tema con Idrissi y prefiere mejor meter a alguien de más referencia o con un poquito más de experiencia. Pues ahí está entonces el cambio, ya bien lo dices, por parte de este conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y viene Pachuca aprovechando la ausencia de Mozo, levantan el centro por aquella zona, la pelota rebotada, pero ya la va a ganar el equipo de las Chivas, si es que hay una falta. Respira el rebaño sagrado, pero cuéntame por qué hay tarjeta amarilla para Fernando el Nene Beltrán, y me parece que es por reclamar lo que ha hecho prácticamente desde que arrancó el partido, y es que todo nace de una jugada en la que el Chiquito Sánchez le llega con una carga por detrás al Guti, se queda bastante dolido, se acerca primeramente el tío a Sepúlveda a estar alegando con el árbitro, se acerca el Nene y como ya van desde que arrancó el partido el tema de estar alegando con él, el árbitro lo pinta de amarillo, cuarto para Chivas, sexto de lo que va del partido. Pues ahí está Fernando Beltrán ya jugando pues en desventaja en este partido, la va a salir jugando ya el señor, hablamos de Luis Alfonso Rodríguez Alanís, que toca hacia atrás, no quiere problemas y ya van a jugarla con Elías Montiel. Montiel que circula la pelota, ahora vamos por el sector de la izquierda, toquecito hacia adelante, ya está Brian González, la cotorra, ahora para Idrissi. Idrissi que gira la ruleta para el Chaca Rodríguez, esta es buena, avanza el Chaca Rodríguez, a ver qué se genera, abren para que juegue Miguel Rodríguez, ahí está el otro, Miguel Emiliano levanta el centro, rechaza la saga, de cabeza se aleja el peligro, ahí estaba el Chiquete Orozco, recuperación de Montiel otra vez para el Chaca abre para Miguel Rodríguez, abierto por la derecha hasta el Pachuca, ya salen tres elementos a la cobertura defensiva, por eso la retrasan para el Chaca que va hacia adentro, ahí está Elías Montiel, se quita Ricardo Marín, todo el Guadalajara metido en propio terreno, todo Chivas defiende, ahí está la cotorra González, juega para Idrissi, Idrissi que trae la marca pegadita del Chapo Sánchez, sigue Idrissi, Idrissi gira la ruleta, van con Miguel, Miguel Rodríguez ahora para la derecha, Miguel contra Castillo, Castillo contra Rodríguez, Rodríguez línea de fondo, cayó en el área, cayó en el área, y el árbitro dice nada, solamente va a quedar en un tiro de esquina, la grada se levanta en esa zona, pedían penal. ¿Cómo la viste, Manuel? Bastante apretada, Miguel Domínguez siendo el hombre más revulsivo, en este caso Castillo le llega bastante bien, alcanza a sacarle el balón antes de que sí suceda como tal un entropicón, pero hasta ahí quedó. Y acaba de venir el tiro de esquina, no fue bien cobrado, la Chata pegó tremenda patada, reclaman porque ya tiene tarjeta amarilla, el árbitro dice juega, ataque Idrissi, avanza el Tuzo por el sector izquierdo, Idrissi para el Chiquito para de Osa, le va a pegar el Tala en el fondo, el lance del Tala Rangel para mandarla al tiro, tiro, tiro de esquina por la punta de la derecha, volando hacia el costado derecho el cancerbero de Chivas. Pero todo nace justamente de un balón que en vez de que Pavel Pérez remate con la cabeza o la mandara por afuera, trata de bajar el esférico para conducir, le roban el esférico y con eso ocasiona una muy buena tajada del Tala Rangel. Y acaba de venir la oportunidad, otra vez, ahí está la danza del área, otra vez está el Pachuca al abordaje, todo mundo atento a lo que va a suceder acá. Dice el árbitro, cuidado con los jaloneos, y es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Pachuca dentro del área.
todos cargados a la altura del manchón penal. Atentos, algo se está revisando, algo se sigue checando, por eso el árbitro dice, espérame que me están hablando del VAR. Allá arriba está Branky Irarte, le dice al Pachuca, espérame que algo me están diciendo. Ya se sigue la danza ahí en el área, juegue, dice el árbitro, vendrá el córner. A moverla en corto, otra vez Pachuca por aquella zona, Idrissi dentro del área, el centro flotadito, rechaza como puede el Guti, la pelota por todo lo alto, la sigue peleando Cabral, el chiquito Sánchez que deja pasar la bola, después levanta un globito, el tal Arrangel la va a pelear, llega la cotorra también por allá, parecía falta, le dieron una patada al elemento de Pachuca, cayó el tal Arrangel, es todo una fiesta el partido, se detienen las acciones porque queda tanto el Tala, como me parece a la distancia, también era por aquella zona, este que es precisamente el camiseta número 8, Brian González, el que queda dolido y después entre un rodillazo, una patada desde lo que se queja. Pero es justamente porque el tal Arrangel, no sé si se quedó en medio camino, y es que también Brian González se lanza contra el tal Arrangel a la hora de querer saltar por el esférico, es por eso que el número 27 de Chivas no puede salir con tanta comodidad y a la hora de caer es donde se da justamente el tema de un rodillazo. Lo que estaban alegando y lo que estaban analizando justamente era una agresión hacia el oso González, el árbitro solo considera que es hasta ahí y ni el video asiste a un referee y pide que vaya a checarla. Y ahí está la gente del Guadalajara, ahí está la barra brava de las Chivas, la banda del irreverente alentando, saltando, Chivas poniendo el carnaval en este partido. Están reclamando también los del Pachuca que revisen un penal, allá dicen que no hay nada, la agresión de Cabral o el penal también pudiera ser allá también del oso González, y es que se van empujando los dos. Yo creo que hace bien el árbitro porque los dos se van empujando, los dos se van pegando, pero el que la exagera además es el oso González. Esto sigue avanzando, son 77 y contando. Sigue detenido el partido porque siguen atendiendo al tal Arrangel. Sí, pero por mientras se puede ver que la gente de Chivas bastante cómodas aquí en el Estadio Hidalgo. A mí yo siento que ya debería de ver la salida de Pavel Pérez, considerando que en la jugada pasada prácticamente se pudo haber ido con esa patada que le hace el chiquito Sánchez. Ya debería de irse, o también considerando que por esa banda podría explotar mejor el tema de los cambios. Cuando ya está, ya Kay dos Cowell. Cambios. Kay Cowell está con el número 16 y también está Leo Sepúlveda, y los que van a salir es Leo Sepúlveda, va a entrar con el número 43 y va a salir con el número 28, José Castillo, refrescando ahora sí la banda izquierda de por parte de Fernando Gago, y el otro va a ser Kay Cowell, y lo más seguro es que sí, va a ser justamente Pavel Pérez con el número 6 el que va a salir, refrescando así como lo hizo con la banda derecha, ahora lo hace con la banda izquierda. Pues ahí está entonces el vaquero, el norteamericano, Kay Cowell a la cancha. Ahí la gente que ya se emociona, uno que otro que trae también algún sombrero en alusión a este México americano, Kay Cowell, que ya está en el terreno de juego. Y esto es para refrescar, para buscar liquidar el partido con el segundo. La banda izquierda está fresca, tanto con Leo Sepúlveda como con Kay Cowell, que ahí está ya en el terreno de juego. La va a reactivar el partido con un bote a tierra, ya le entregan la pelota al tal Arrangel después de ese choque, ese inconveniente que se tuvo por allá con el futbolista Brian González, mejor conocido como La Cotorra, así le dicen a este elemento, nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, muy joven, 21 años, el lateral por la izquierda, y ahí está Fernando Gago, que sigue dando indicaciones y que ya quemó, me parece, todos los cambios, ¿no? Ya no hay más cambios para Chivas, ¿o sí? Le queda todavía uno a Fernando Gago, fue el cambio del Chapo Sánchez, también en Deloso González, y ahorita Kay Cowell y José Castillo los que salieron. Pues queda uno entonces todavía para el rebaño, para hacer tiempo tal vez, ¿no? Para guardarlo por ahí del minuto 90, por si ya esto sigue 1-0, porque está reñido y allá va a pelear, la piden falta. ¿Qué dice el árbitro? Falta. Sí. Y llegando y ya está pintado de amarillo Leonardo Sepúlveda. Bien lo decías, pocos minutos que había tenido el número 43 de Chivas, una patada grosera que hace sobre Miguel Rodríguez, que cuando le estaba haciendo el túnel le deja los tacos por delante, y por eso se va a ir a molestar al recién ingresado Leo Sepúlveda con el número 43. Pues ahí está entonces ya la tarjeta de amonestación, apenas que habían limpiado la de la chata, y bueno, ya siguen todavía con 4 amarillas de Chivas en campo, 5 en total las que ha recibido, y acá viene Kay Cowell, el Chaca Rodríguez, que le cruza la pierna izquierda para robarle la pelota al vaquero, trazo largo para Salmón Rondón, no puede el venezolano, la recuperación es del Guti, cayó el Guti, Galaví recupera el Nene Beltrán, tiene a Roberto Carlos Alvarado abierto por la derecha, juegan con el Piojo, Alvarado, el Nene, otra vez hacia atrás la pelota para que la maneje por aquella parcela, el Chapito Sánchez retrasa para el Tiva,
el Tiva Sepúlveda con Chiquete Orozco a jugarla por aquella zona. Ya vamos intentando nuevamente el balón hacia adelante, no hay fuera de lugar, avanza Ricardo Marín, no hay posición adelantada. Marín para Cowell, Cowell en el área, viene Kay Cowell, cayó, no hay nada, dice el árbitro, directamente a la bola, es lo que dice el árbitro. Vamos a seguir jugando, la grada en el Hidalgo, pedían penal sobre Kay Cowell, la tiene Guti Galaviz, acá puede haber falta, dice el árbitro, nada, hay retención del Guti, no, falta en favor de las Chivas, justamente en la mitad del terreno de juego. ¿Cómo viste la de Kay Cowell? Prácticamente en cuanto siente el primer contacto que tiene contra el Chaca Rodríguez, que va a ser prácticamente una carga legal, se tira tratando de buscar el penal, no se me hace en primera instancia que pueda ser, a menos de que el video asistente en referee diga lo contrario. A mí me parece que se tiró prácticamente el vaquero. Cuando se viene otro cambio por parte del equipo de Pachuca, salió con el número 10 Eric el Chiquito Sánchez y entró con el número 9 Roberto de la Rosa. Pachuca ya juega con dos centros delanteros fijos. Pues ahí está el Mazapán, Roberto de la Rosa ya en el terreno de juego, el viejo Almada que ya quiere empatar los sí o sí, dos puntas lo que manda ya el equipo de Pachuca. Bola larga, la tiene el vaquero Cowell, la pelota de Kay Cowell que besa el poste y se marcha por un costado. El vaquero lo intenta con un zapatazo de zurda madruguete a los tuzos del Pachuca y por poco cae el segundo del rebaño. Y creo que le alcanza a tocar Carlos Moreno, justamente un ligero roce fue suficiente prácticamente para que se fuera por un lado. El árbitro considera que no fue así y aún así va a haber y fue saque de meta para el equipo de Pachuca, pero ese es el tema de que tiene Kay Cowell por ese costado, porque el Chaca Rodríguez no le va a poder competir en velocidad. Y acá viene intentando otra vez el equipo de Pachuca, ahí está el Chaca, va a levantar el centro, la pelota va flotada, buscan a De La Rosa, a reventarla el Chapo Sánchez, a sacar el balón de la zona peligrosa, la vuelve a ganar Elías Montiel, abren a la izquierda, corte defensivo del Chapito, ahí está intentando la salida al Guadalajara, se pone sabroso el partido en el cierre acá en el Estadio Huracán, es la fecha 15, la tiene Guti, a volver por esa zona de la izquierda, bola hacia adelante para Ricardo Marín, no hay posición adelantada, Marín para Cowell, está el segundo, pégale Cowell, ¡qué atajada por parte de Moreno! Atajadón por parte de Carlos Moreno, en un zapatazo de Kay Cowell abajo donde duele, Moreno a una sola mano y sobre la línea de gol, le ha quitado el segundo a las Chivas del Guadalajara. Una jugada maravillosa que teje de buena forma por la banda izquierda el equipo de Chivas, Ricardo Marín que le gana por completo la partida a los centrales, ya es la segunda vez que se mete en ese costado para que Cowell pueda meterse en medio, sacar un buen disparo de larga distancia, pero el manotazo con la mano de izquierda que hace Carlos Moreno para evitar el segundo. Uf. Como bien dices, donde le duele a los porteros, pero qué buena tajada hace el número 25, remediando el error que tuvo en el gol que tiene hoy en ventaja el equipo de Chivas. Qué bien ahí jugando el nacido en Tecomán, Colima, 25 años, Carlos Moreno, el que termina por evitar la tragedia, y acá pedían una tarjeta, también pedían una falta, era para Gutiérrez Galaviz, no terminan por marcarla, y ahí está jugando el equipo hidalguense, nos quedan 6 minutos más lo que agregue el árbitro, 6 minutos de un muy buen partido de fútbol en la cancha de la Bella Irosa. Ahí jugamos otra vez con Idrissi, me lo han borrado a Osuma Idrissi en este partido, conecta la pelota para Nelson de Osa. A la media cancha la tiene Nelson. Adelante se mueve un hombre. Va para Rondón. Rondón que sirve ahí posteando. Y va a la guerra Rodríguez. A ver si gana. Sepúlveda la pone. Ahí mete bien el cuerpo. Sepúlveda se da la vuelta. La pelota abandona. Y de inmediato para moverla Salomón Rondón. Dice aguanten, vamos a ver si mejor metemos la catapulta. Por eso Rondón se va a meter al área. Prefiere Pachuca habilitar ya al Chaca Rodríguez, que puede probar de larga distancia. El Chaca para Montiel, pegó de lejos Elía Montiel y la manda por encima. Esto ya va completamente con el camión atrás, porque Gago tiene listo su último cambio. Va a ser el caballero de mil batallas, el que le dio un título al Athletic de Bilbao, Antonio el Pollo Briseño, para cerrar el partido lo más posible. Lo más seguro es que uno de los hombres que sea el sacrificado podrá ser, en dado caso, el Piojo Alvarado o hasta Ricardo Marín. Pues vamos a ver, el Pollo Briseño ya está listo. Chivas a defender con uñas y dientes el 1-0. Todo mundo a defender. Tarjeta amarilla
¿Para quién fue la amarilla? Cuéntame. Para el tal Arrangel, por estar haciendo tiempo a la hora del saque. Justamente se alega con Gago porque le dice que no estaba haciendo tiempo el portero tapatío. El árbitro le dice que ya van 2-3 veces que le cuenta que se está tardando de más. Ya lo pinta de tarjeta amarilla. Sexto para Chivas en lo que va el partido. Quinto que está en el terreno de juego. Y se viene el cambio de una vez. Cuéntanos, ¿quién es el que abandona para el ingreso del Pollo Briseño? Justamente, como ya lo decíamos, va a ser Antonio el Pollo Briseño, el hombre que va a entrar y va a salir justamente con el número 19, Ricardo Marín, que sale por el costado derecho de la cancha del Estadio Hidalgo, ovacionado por toda la gente, todo lo que ha peleado y las oportunidades que le ha dejado a Kate Cowell. Pues ahí está, se va entonces ya Ricardo Marín, ingresa a la cancha el Pollo Briseño, ya jugando con línea de 5 en el fondo, el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara, todo el camión metido atrás, así lo impide Fernando Gago, 5 en el fondo, y todo el camión atrás de la Chivas, hasta la Minerva está metida ahí en el área, y es que acá viene Pachuca, la tiene el Chaca Rodríguez, balón hacia adelante, nuevamente vamos circulando la pelota con los Tuzos, que ya va a ser complicadísimo, la pierde por aquella zona Miguel Rodríguez, el Chaca la vuelve a meter a zona de guerra, Elías Montiel, otra vez para Miguel Rodríguez, gira la ruleta para que vaya Brian González, González por el sector izquierdo, allá vamos intentando, vamos luchando, esta puede ser interesante, la dejan para Idrissi, Idrissi que va, que busca, que pelea, cansan a pasar entre dos las barridas del Chapo Sánchez, la tiene el nene que toca hacia adelante y allá va la salida del Piojo Alvarado, Alvarado y Kate Cowell que se queda como único punta, sigue todavía Alvarado, a ver hacia dónde, pisa la pelota, va con Micolta, falta de Micolta en 87, es balón detenido para las Chivas. Es una oportunidad increíble para que Chivas pueda meter el segundo y finiquitar este partido con los cambios prácticamente Fernando Gago lo que hace es cambiar a una línea de 5 en el fondo y que los tres mediocampistas, ya sea Eloso González, Guti Gutiérrez y Nene Beltrán, sean los únicos que puedan tratar de generar algo del esférico y arriba solo dejando en dado caso a Kate Cowell o el Piojo Alvarado para tratar de hacer algo de peligro. Pues allá viene entonces el Guadalajara con una oportunidad más de meter la pelota en órbita, con una oportunidad más de ya sentenciar el partido, tiro libre para las Chivas, vendrá centro a la olla, es el Piojo Alvarado con la chueca, mete el centro, el remate de cabeza la buscaba el Pollo Briseño, no hay absolutamente nada, así que la va a mover desde el fondo Carlos Moreno, rápido juega ya el Pachuca, la toca con el Chaca Luis Alfonso Rodríguez que no puede salir hacia el frente, de inmediato le salió el Guti, otra vez para Moreno, el Cancerbero, este sí divide la pelota por todo lo alto, ahí está Rondone, de cabeza, mete el testarazo, le va a quedar desde el fondo ya, otra vez en los rebotes a las Chivas, la tiene Roberto Carlos Alvarado, allá va el Piojito. Sigue el Piojo, busca por dónde, se duerme, la roba Idrissi, pero otra vez Chivas la tiene, el Oso González compromete, el Oso González la pierde, balón hacia adelante, buscaban a Rondone, pero es muchísima gente la que está de Chivas defendiendo, por eso el Pollo Briseño ahora revienta, le va a quedar al Chaca, el Chaca hacia adelante, conectan para Miguel Rodríguez, trae a las espaldas a dos hombres, era Leo Sepúlveda, vuelven con el Chaca, es Kate Cowell el que intersecta, la roba al Guadalajara, la tiene el Nene, allá jugamos otra vez la pelota hacia adelante, viene Roberto Carlos Alvarado, le puede pegar el Piojo para el Chapo. A reventarla Brian González, pero otra vez el Oso González, ahí está este que es Rubén Fernando González, el Oso sigue todavía, lo van a trabar, la pelota se va, es balón para Pachuca que de inmediato la mueve a jugarla con Andrés Micolta, van hacia la zona de la cotorra, Brian González manda el trazo largo para buscar a Rondone, la va a guerrear Rondone, la ganó el venezolano, sigue Rondone, la barrida por parte del Chiquete Orozco para que el esférico se vaya por fuera, pero me parece que antes levantaron la bandera, levantan la bandera para señalar un fuera de lugar, ya se estaba escapando, pero también una falta que se estaba quejando el recién ingresado, el Pollo Briseño, una carga por detrás del Salomón Rondone, el árbitro no lo considera así, de muy buena forma también haciendo la cobertura Jesús el Chiquete Orozco. Pues ahí está, falta entonces lo que se marca y Chivas está a nada de romper una mala racha aquí en el Hidalgo, a nada de volver a ganar en esta cancha, no lo hacía desde el 2017, estamos hablando de 7 años que el Guadalajara no ganaba en esta cancha y está a minutos de lograrlo, habrá que ver si así lo puede hacer, viene el trazo largo, van a buscar a este que es Miguel Rodríguez. La bola que se va directamente ahí está el Tala, al estilo de Osvaldo Sánchez, se hinca, espera que lleguen a presionar y se queda ya con la pelota. Estamos en tiempo cumplido, minuto 90, ya nos dirás cuánto va a ser la propina, de cuánto más será el añadido en este partido. Viene el zapatazo largo, la pelota por todo lo alto, a cualquier zona y otra vez a mover la Pachuca, otra vez con el Chaca. ¿Por dónde la van a mover? Gritan de todo en la tribuna.
Mueve rápido y hacia adelante el equipo hidalguense. La tiene Elías Montiel. Se da la vuelta. Presiona Kay Cowell. Otra vez hacia la diestra para que la tenga el Chaca Rodríguez. Y es que la presión es altísima por parte de Chivas. Por eso se pone nervioso el Tuzo. Sale jugando con Cabral. Y es que todo está pues con un autogol de Cabral. Por eso está ganando Chivas. Con ese autogol le basta y sobra al Guadalajara. Insisten con el trazo hacia el frente. Balón que es cabeceado por Rondón. ¡Sale el Tala! ¡Sale el Tala y se queda con ese balón! Bastante cómodo el equipo de Chivas cuando se agregan 6 minutos en los últimos de este encuentro. Prácticamente Chivas, como bien lo decíamos, con el camión metido atrás, sacando los puntos, y del otro lado Pachuca tratando de presionar con uñas y dientes para tratar de buscar el empate. Pues 6 minutotes entonces, ya corrió el primero, vamos al 51 en su pantalla. Vamos hasta el 96 y viene Pachuca, quiere el empate agónico. Ahí están los Tuzos, bola larga para Idrissi. Idrissi no anda fino, no anda fino el marroquí. Levantó la pierna derecha, la pelota se va y ya la maneja el Guadalajara desde el fondo con el Tiva Sepúlveda, que manda un zapatazo a cualquier zona y todo mundo regaña al Tiva porque le dicen hay que jugarla en corto, no hay necesidad de entregarle la pelota al Pachuca. Y es que es una de las formas en las que Fernando Gago le ha impregnado a sus jugadores para que no estén sufriendo tanto en el tema defensivo. Lo mejor es tener el esférico, o si no lo tienen, que lo tenga el equipo rival, pero en su campo, no lo tenga ni en medio campo, ni en su portería, para tratar de hacerle peligro. Uy, qué buena de Miguel Rodríguez, qué buena de Miguel Rodríguez. Balón hacia adelante, avanzan los Tuzos del Pachuca, la tiene el Chaca, puede mandar el centro, la pide Salomón, el centro va flotado, Rondón. ¿Cómo está? El Tiva Sepúlveda bien con la cobertura, revienta el Guadalajara, la pelota que ya se marcha, va a ser saque lateral para el equipo de los Tuzos. Algo le están pidiendo por allá, que vayan más atrás, si es que hay dos balones. Ahora sí la mueven, la tiene Elías Montiel. Montiel que la vuelve a dejar para Idrissi. Idrissi que busca una más, le quedan 4 minutos al partido. Idrissi la pisa, defiende el Piojo Alvarado, sigue Idrissi, fuerte la barrida del Chapo Sánchez, al balón se va, sigue siendo lateral para Pachuca, sigue siendo pelota desde la banda de la izquierda, retrasamos para que la tenga la Cotorra, regresan otra vez con Idrissi, balonazo para el Chapo Sánchez, pero Pachuca vuelve a hacerse de la de gajos. Abren para el Chaca, Rodríguez gira para Miguel. Ahí está Miguel Rodríguez también jugando por dentro. Le puede pegar de lejos. ¡No, hombre! La mandaron a las gradas del Estadio Hidalgo. 92.5. Saque de puerta para las Chivas. Y se molesta muchísimo Roberto de la Rosa, ya que prácticamente no ha tocado el esférico desde que ha entrado. Y es que no le han llenado de balones el área al conjunto de Chivas. No ha habido profundidad ni por el costado izquierdo, por donde estaba prácticamente Idrissi. Del otro lado, Miguel Rodríguez ya no ha sido tan participativo desde que ingresó. Y acá viene el zapatazo largo para buscar a Kay Cowell, la baja Cabral y otra vez a empezarla de cero Pachuca con el Chaca Rodríguez, mandan a correr a Salomón Rondón, Rondón que la busca, el rebote le queda a Idrissi, estás de Pachuca y este Idrissi limpió la zona, sigue Idrissi, Idrissi se quita dos, todavía Idrissi ya no puede, le cayeron 4, le robaron la pelota al marroquí, el esférico otra vez desde el fondo con Pachuca, y está Andrés Micolta para Montiel, Montiel abre para Brian González, vamos por el sector de la izquierda, al frente la pide Rondón, pide una nada más Rondón que le caiga, vamos a avanzarla con Idrissi, el Chapo Sánchez que se planta de perfecta forma, la mandan hacia afuera, le quedan 2 minutos nada más. 2 minutos más a este partido en el Hidalgo. 2 minutos que han sido de agonía total para el conjunto de Chivas, ya que si bien no le están apedreando el rancho, la realidad es que Pachuca ya se empieza a acercar más y puede buscar el empate antes de que acabe este partido. Y ojo que viene Miguel Rodríguez, ojo que viene el equipo de Pachuca, la van a dejar atrás, le puede pegar Nelson de Osa, la pelota está muerta y le puede pegar de lejos, prefieren abrir la zona de Idrissi, Idrissi por la zona de la izquierda, balón hacia adelante, viene el centro, habrá tiro. Tiro de esquina, punta de la izquierda, uno más para Pachuca, uno más, y es que la Cotorra llegó a la línea de fondo, pero como puede el Piojo Alvarado, se barre y es el que la manda al córner, se mete todo Pachuca al área, 6 elementos a la altura del manchón penal, el centro que va flotado, el remate de cabeza que no llega, la pelota va a quedar a la deriva, y ahí aparece el Chaca Rodríguez, va a probar el Chaca, rebotada en las espaldas del Piojo Alvarado, Elías Montiel que recupera otra vez para el Chaca, gira la ruleta, aparece Nelson de Osa, mete el centro, volta izquierda, de Osa, wow. Qué horrible centro de Nelson de Osa,
Saque de puerta para las Chivas del Guadalajara. Prácticamente 5 hombres estaban en el área y la mandó prácticamente nomás para deshacerse de ella. Y es que no ha jugado muy bien su mejor partido, el número 6 del equipo de Pachuca, y eso le ha afectado bastante al conjunto hidalguense. Acá le quedan 60 segundos nada más. 60 segundos a esta historia que con un autogol se va a definir. 60 segundos en el Estadio Huracán, 60 segundos y Chivas va a estar en ese quinto lugar de la tabla general, peleándoselo al tú por tú con Pachuca, ¿eh? A Chivas le queda Querétaro y le queda el Atlas, ya no sale de Guadalajara. Pachuca en medio de esas dos últimas jornadas tiene el partido contra el América, pero todavía queda una más. El centro para Rondón va pasado, la deja botar Sepúlveda, error de Chivas, ahí está la pelota, Nelson de Osa, en las afueras del área, lo obligan a retrasarla para Elías Montiel, esta es la última, allá va Idrissi, esta es la última, insiste Pachuca por la izquierda, Idrissi en el área, el centro de Idrissi, el Piojo, otra vez el Piojo para mandarla al tiro. Tiro de esquina por la punta de la izquierda. Prácticamente última jugada. Mozo prácticamente pide que ya se acabe. También Fernando Gago le dice que ya es el 96, que ya se tiene que acabar. El árbitro dice después de esta última y no se vale frente Carlos Moreno. Viene el tiro de esquina, va flotado, sale el Tala, la soltó el Tala, la pelota queda a la deriva. El Piojo Alvarado que revienta. El Tala ya cayó y todo mundo reclama, todo mundo grita. La gente pide que se acabe el partido, el Tala está derribado, el Tala se tira y en este momento dice el árbitro que la pelota no ruede más en el Hidalgo. Terminan los 90 minutos, ganaron las Chivas Rayadas del Guadalajara con autogol de Cabral. El rebaño después de 7 años vuelve a ganar en la cancha del Estadio Hidalgo. Y la gente se nota completamente feliz, fue un semblante que cambió de los últimos minutos donde se le estaba pidiendo la hora prácticamente a los árbitros centrales. La gente con agonía, con sufrimiento, con dedicación, así fue como lo ganó Chivas, lamentablemente no con un disparo bueno o con una buena jugada, sino con un autogol, pero con eso es suficiente para que ganara el equipo de Fernando Gago. Y ahí está el equipo de Chivas, que todo mundo se abraza, todo mundo se apapacha, festeja Chivas, y es que más allá de cómo se gana, es volver a la senda del triunfo. Son 3 partidos ganados de manera consecutiva a Rayados, al Puebla y al equipo de Pachuca, sufriendo si lo quieren ver de esa forma, pero está ganando y está en la pelea el equipo de Fernando Gago. Y es que aparecieron muchísimo los fantasmas del partido pasado contra el equipo de Puebla, que Chivas lo iba ganando 3-0 y en 5 minutos, los últimos 5 minutos, el equipo poblano le hizo 2 goles y ahí fue cuando se le complicó el partido. Hoy bien lo decíamos, si bien el equipo de Pachuca no le apedreó el rancho desde todos los minutos, más bien en la última instancia fue donde se vio más claro, la realidad es que Chivas le pesó bastante el tema de la anotación y el tema de la expulsión al equipo de Pachuca, ahí fue cuando se empezó a ver un poquito más mermado, pero la realidad es que Chivas hoy saca un resultado que es completamente pues de oro para sus aspiraciones, para tratar de salir de ese play-in, tratar de acceder a liguilla directa. Sí, tratar de meterse a esa fiesta grande del fútbol mexicano. Y decíamos, el equipo de Chivas le queda Querétaro el próximo sábado en vivo a través de Zona Food, y en 15 días el clásico tapatío contra los rojinegros del Atlas, ya el rojinegro eliminado de la competencia en la cancha del Estadio Jalisco, mientras que a Pachuca le viene Santos en el Corona la próxima semana y después Mazatlán en esta cancha. En teoría son 2 equipos ya eliminados. Creo que en esos 2 partidos, Emanuel, sí podría jugar con cuadro alterno, ¿eh? Lo ha dicho el viejo Almada, la prioridad de Pachuca es la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí, y es que justamente en medio de esos 2 partidos es donde sucede el tema de, pues, de que te vas a enfrentar al América, sobre todo considerando que te toca el primer partido de ida en el Estadio Azteca, y es por eso que es un partido muy importante para el equipo de Guillermo Almada, entendiendo que si aspira a ganar la CONCACAF y a tener un lugar en el Mundial de Clubes, va a tener que competirle desde el partido de ida a los dirigidos por Jardiné. Pero de ahí el más, ya en el tema de liga, y lo platicábamos, si descontamos el tema de las... el tema justamente de los partidos de liga que ha tenido el equipo de Pachuca, han sido 3 derrotas contra equipos, quitando el tema de Pachuca y quitando el tema de Pachuca y el tema de Querétaro, que fue sorpresa. Contra San Luis también dolió bastante que perdieras 2-1, y también hay que recordar que contra el equipo de Pachuca, el equipo Tuzo venía ganando, abre el marcador 1-0.
Entonces, ese tipo de detalles es donde tú dices, ok, se entiende que vayas a apostar a la, que vayas a apostar al tema de Conca, pero también tienes el torneo local. Y si Pachuca le cuesta bastante los resultados, como en otro encuentro, en estos dos, podría verse una tarde muy complicada para el final del torneo. Sí, sobre todo por las localías, ¿no? Que bien lo dices, han sido descalabros que no estaban dentro del presupuesto, descalabros para el equipo de Pachuca, pero bueno, si llega a la final, si le gana al América en la Conca, pues ahí están entonces los objetivos, ¿no? Pero sí se está cayendo en peldaños un equipo que llegó a pelear por el liderato de la competencia y que bien lo dices, hoy está abajo. Entonces, ¿cómo quedó la tabla general? Ya nos vas a contar cómo va esa tabla general que inminentemente más tarde con el clásico se va a mover, con el clásico entre Tigres y el equipo de los Rayados del Monterrey, porque tanto Chivas como Pachuca hay que estar atentos a lo que haga Tigres en ese clásico. Sí, sobre todo entendiendo que son rivales que están ahí en la pelea. El equipo de Chivas sube hasta la posición número 7 con 25 unidades y solo por ese gol que bien platicábamos, que si otro gol anotaba Chivas iba a desplazar al equipo Tuzo para llegar al séptimo lugar, que como ya lo decíamos es sexto en lo que va de la tabla, y los dos equipos van a estar al pendiente de lo que haga hoy el equipo de Tigres, porque él es octavo, pero tiene 24 unidades. De llegar a ganar y de marcarle dos o más goles al equipo de Monterrey, podría escalar hasta la quinta posición desplazando al Necaxa. Pues ahí está entonces lo que puede acontecer dependiendo cómo se vaya moviendo este jornada 15 y este torneo, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice la banda. Gracias, gracias de verdad por suscribirse. Regálenos un me gusta y suscríbase, porque el próximo sábado a las 6 de la tarde desde la cancha del Estadio Akron, Chivas contra el equipo de Querétaro. Ahí se juega muchísimo, muchísimo el Guadalajara, ya pensando también en entrar directo y evitar la zona de play-in. Y el próximo domingo de mañana en 8, en punto de las 5 de la tarde desde la cancha del Corona, Santos Pachuca, para que esté atento. Y el 23, que es martes, Pachuca América desde el Azteca, la semifinal de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Se va a poner sabroso, se va a poner muy bueno el cierre de torneo y todo completamente en vivo aquí a través de Zona Fut. Dice, vamos por la 13, vamos Chivas desde San Diego. ¿Van a narrar el partido de los Pumas? Sí, ahí sí estaremos mañana. Estará Eduardo Granados y Emanuel en el de Pumas León. A la misma hora desde el Jalisco, Armando González y un servidor en el Atlas contra el Atlético de San Luis. Los dos son a la misma hora, a las 6 de la tarde, para que nos acompañen en esos buenos partidos de fútbol. Uno por el orgullo, como es el del Atlas. El otro mueve muchísimo la tabla en la parte baja y es un duelo directo para ver quién se mete a la zona de clasificación, para que nos acompañen el día de mañana. Hoy ya están nuestros compañeros desde la Azteca con Toluca contra América, y nosotros en una hora más tarde arrancamos con el clásico regio, también para que estén al pendiente a través de Zona Fut. Saludos para Ileana Reyes, el más ganador, el más grande, el más comercial, el más exigente, las Chivas, nos dice Isidro. Pues no sé si el más ganador, porque ahí hay otros datos, ¿no? Luis Cuadra dice también por acá, saludos. Cristina Loera, saludos. Nicho Morales, el más querido, nos dice el Guadalajara. Arriba las Chivas, nos dice desde el Estadio Huracán. Saludos a Héctor Cuauhtémoc. También por acá, el Guadalajara. Arriba el América. Uno que otro americanista también aquí a través del chat. El único grande de México, dicen, son las Chivas del Guadalajara. Sigan inflando el globo de Chivas, nos dice. Eliminación directa, los van a golear en el primer partido, dice Alexandro. También ahí reportándose a través de los comentarios. Dicen también por acá, venga Chivas, vamos con todo. A ver, yo creo que independientemente de que hoy se gane y de que Chivas va a estar en la liguilla, me parece, Manuel, que tampoco es para aventar cohetes, ¿no? No. Hoy ganas con el camión atrás, ganas como equipo chico hoy. Con un sí, autogol, y ese autogol lo defendiste. Y la semana pasada le ganas al Puebla 3-0 y algo pasa que terminaste pidiendo la hora también. Quitando el triunfo contra Rayados, los últimos dos sí le ha sufrido de más el cuadro de Guadalajara. Sí, y lo peor es que ha sido por un mismo tema de que ellos mismos se complican el partido. Contra el equipo de Pachuca, contra el equipo de Puebla, prácticamente el primer gol te lo hacen a balón parado, que hoy lo estuvimos viendo, se le sufrió muchísimo en el tema de balón parado, le ganaron con mucha facilidad el tema a los centrales. El segundo cae por una jugada en la que Mozo quiere despejarla, no lo hace de buena forma y deja el balón ahí vivo. Y hoy, más allá de todo el tema, yo creo que los cambios de Gago
los metió al revés. Yo creo que primero debió haber refrescado las bandas, haber sacado a Pavel Pérez y al Conejito Brizuela y ya después pensar en tirar el camión, pero prácticamente lo estuvo tirando desde el minuto 70, porque hay que recordar, y eso también es muy cierto, Chivas sí compitió y hubo momentos por el que fue mejor que Pachuca, pero el problema fue que con los cambios le empezó a ceder totalmente la iniciativa al conjunto de Guillermo Almada, que volvemos a decir, y yo creo que el tema de la expulsión de Almada sí fue un factor para el tema de los cambios. Sí. A mí me hubiera gustado ver a este Alan Bautista, que ha sido uno de los revulsivos por Nelson de Urza, que hoy no tuvo su mejor partido. Pero eso de todos modos no le quita el mérito, pero Chivas tiene que empezar a pensar que el tema de los cambios le mueve bastante el parado a Fernando Gago. Pues sí, ahí está la situación, ¿no? Y lo que decíamos también, se rompe esa racha, ¿no? Que tiene el conjunto del Pachuca con partidos, la que tenía Almada también, sí, sin perder ante las Chivas del Guadalajara. Insisto, a lo mejor ahora las formas no importarán porque puntos son puntos y era lo que se necesitaba, pero en una liguilla sí necesitas jugar, sí, mucho mejor, y ya nos quedó claro en la eliminatoria contra América, ¿no?, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que diste un pésimo partido en el primero, el segundo lo jugaste bien, pero ya no te alcanzó. Uh-huh. Ya no te dio para más. Entonces, eso mismo también le sucede en la final, aunque a lo mejor era otro proyecto, era con Veljko Paunovic, pero le termina por acontecer, ¿no? Así que, bueno, creo que los dos siguientes duelos, me parece que Chivas pudiera dar ese golpe de autoridad, tratar de ganar y de dar un golpe de autoridad, si se puede, pues, pasarle por encima a los dos rivales, que son, me parece, a modo tanto Querétaro como Atlas, por las realidades que hoy viven, ¿no? Creo que Querétaro tuvo mucha fortuna para enracharse, y el Atlas pues hoy viene en una auténtica turbulencia, ¿no? Y la mesa la tiene puesta Chivas, lo que sería llegar a la liguilla con 5 victorias de manera consecutiva, en dado caso que llegue a ganarle a Querétaro y al equipo de los rojinegros del Atlas. Sí, yo creo que eso le va a venir bien anímicamente al equipo. Lo que sí se le criticaba mucho a Fernando Gago era el tema de que el equipo estaba totalmente fragmentado, y era uno de los temas que hoy estuvimos viendo. Hoy vimos que el Pollo Briseño le estuvo diciendo a Mozo cómo cubrir a este Idrissi, cómo todo el equipo, acabando el partido, a pesar, como ya lo decíamos, de las formas, se acerca y se felicitan y se muestran bastante la camaradería que existe dentro del plantel, y eso te va a venir bastante bien para poder llevar los partidos que tiene, aunque como bien dices, Eddie, la realidad es que Chivas no puede darse el lujo de jugar un partido malo en liguilla, porque ese partido te va a pasar lo mismo que con América, que te metió 3 en los primeros 30. Ya de ahí el equipo ya no quiso atacar por parte del equipo de Cuapa, si no le pudo haber metido otros 3. No puedes esperar a que las cosas se resuelvan de un momento a otro, tienes que plantear una cara diferente para que puedas ser competitivo en la liguilla. ¿Hizo falta hoy el Chicharito Hernández? ¿O no te parece por el partido que da Ricardo Marín? Yo creo que sí, por el tema de haberlo, de ver si lo podía haber marcado diferente o no. O sea, Ricardo Marín no hace un mal partido, los dos centros delanteros, tanto Salomón Rondón como Marín, pecaron de lo mismo, y es que sus jugadas o las pocas que tuvieron con intervención del balón, ellos mismos las tuvieron que fabricar. No pudieron esperar a que los dos equipos les pasara. Yo creo que más bien Chicharito hubiera movido un poquito las marcas, lo platicábamos desde la previa, pero me voy algo conforme y me voy feliz con el partido que hizo Ricardo Marín. Sí, hace un buen partido Ricardo Marín, en un partido difícil para un 9, ¿no? Sí. Porque no hubo mucha llegada. Chivas sabe también reponerse de esos primeros 10 minutos intensos de Pachuca, que también fue lo único que hace Pachuca. Punto bueno, porque entre Chapo y Mozo neutralizaron a Idrissi, que venía siendo de lo mejor. Y es por eso que Rondón no aparece. Sin Idrissi, Rondón no figura. Entre los dos llevan anotados aproximadamente 17-18 goles entre asistencias y goles. Es lo que han generado, 18 goles entre los dos. Entonces, eso nos habla de que partiendo de esa pareja que tiene Pachuca, puede cualquier equipo competirle. Insisto, también para Pachuca me parece que los dos próximos partidos son ganables, contra Mazatlán y contra Santos, ¿no? Siendo primero el de La Laguna. Ya dos equipos eliminados, tendría que competir. Tiene mano Pachuca por diferencia de goles para quedar por encima de Chivas. Van con los mismos puntos, pero tiene mano. Uh-huh. Así que pues, la diferencia de goles a estas alturas pasa a ser un punto más, ¿no? En el tema de del criterio de desempate. El tema con Pachuca es que no vayas a regalar esos partidos por enfocarte tan de lleno en el partido contra América. Sí, es que ese es el problema. Ya metió gol, ¿eh? Ya se escuchó un gol.
Vamos, ahorita te confirmo de quién fue. Lo cantaron muy recio, se me hace que haber sido de la América. Yo creo que debe ser de la América, ¿eh? No lo descarto también. Yo creo que aquí Chivas, el tema de los goles, les va a pesar los dos que le hace Puebla allí en el Estadio Akron en los últimos 5 minutos. Son los que le terminan afectando bastante al equipo de Fernando Gago. Esperemos que pues contra Querétaro salga con una idea más propositiva, entendiendo que también Querétaro no te la va a poner fácil. Yo creo que sí va a ser un rival complicado. No creo que sea imposible ganarle al Querétaro, porque Mazatlán le ganó. Más allá del tema de la expulsión, supo jugar muy bien el partido. Y hoy Chivas, aunque lo hizo sufriendo, hubo momentos donde supo jugar muy bien su partido de fútbol. Pues sí, fue del América. Ya lo ganan con gol de Diego Alfonso Valdés. Así que 1-0 el equipo del América. Que ahí, por ejemplo, se están peleando el liderato. Uh-huh. Eso, dentro de todo, podría ser a lo mejor ya muy quisquilloso, malas noticias para Pachuca. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una combinación de resultados, la peor noche para Pachuca sería gana el América, ya se le despega al Toluca buscando el liderato, que es el objetivo del América, que ya está calificado, uh-huh, y que Tigres le gane a Monterrey. Con eso el América se separa, Tigres rebasa a Pachuca, y ahí entonces ya América se puede concentrar más en la eliminatoria contra Pachuca, ¿no? Que el cierre del América es, creo yo, fácil. Hay que ver cómo le va a Pumas mañana, pero la siguiente semana, el siguiente sábado, tenemos el Clásico Capitalino y cierran contra Puebla en la cancha del Cuerto. Hoy Puebla es un cheque al portador, más allá de que Cruz Azul ayer pues no hizo gran cosa y les tuvo que ayudar el arbitraje, ¿no? Con ese penal de último minuto. Pero pues así las cosas, ¿no? Así las eliminatorias. Nosotros pues nos vamos a despedir ya, porque en unos aproximadamente 45 minutos arrancamos la transmisión del Clásico para que estén pendientes. Pues, ¿cuáles son las conclusiones, Emanuel, de este triunfo sufrido, pero triunfo al fin y al cabo del Guadalajara? Por parte del equipo de Chivas, yo creo que tiene que cambiar un poquito más el tema Fernando Gago de la intensidad y sobre todo el tema de los cambios, porque es ahí donde ha pecado bastante el estratega argentino y que le ha costado muchos partidos al equipo de Chivas y muchos puntos. Y por parte del equipo de Pachuca, si su objetivo es apostarle a la Conca, lo más seguro es que sí pueda conseguirlo, porque América es un rival que al menos a Pachuca se le complica bastante, pero no puede echar en saco roto el tema de la liga, entendiendo que con mucha facilidad los dos partidos que tienen puerta son ganables y son para que pueda ganar anímicamente y enfilarse para tratar de buscar, en dado caso, hacer un buen papel en liguilla. Pues nos vamos, lo invitamos para que se quede con América Toluca, con Eduardo Granados y el Profe Cruz, y más tarde el Clásico Regio aquí en vivo a través de Zona Fútbol. A nombre de Manuel Alcántara y Di Rodríguez, les damos las gracias. Descanse, buenas noches. Hasta la